Son las noches y esta en particular, mi gente, porque estamos celebrando la cuarta edición del Sushi Delfín Tournament, obviamente el gran torneo de todos los jueves que estamos ya materializando con Patito y obviamente con nuestro invitado, no especial sino que de la casa absoluta, mi gran amigo Floristop, a quien voy a saludar al toque nomás, chiquillos, porque hay mucha tela que cortar. ¿Cómo está mi niño? Buenas cabros, ¿cómo estamos? Espero que todos estén motivados igual que yo por estos combatazos que se vienen. Otra edición más de el Sushi Delfín, así que nada, motivado con ver estos combates, ya están definidos los que se van a stream, así que le doy el pase y el saludo por supuesto ahora a Patito Exo, que crack grande, cada vez mejorando más todo esto, ¿eh? Bueno muchachos, ¿cómo están acá nuevamente un día jueves para traerles contenido? El mejor de los contenidos de Street Fighter 6 para hoy, muchachos, para hoy. Esto es Sushi Delfín Tournament en su edición número 4, ya cómo pasa el tiempo, muchachos, así que vamos ya luego a darle caña a esto, porque se viene claro, como dice Nick Doc, grandes jugadores el día de hoy. Y les vamos a presentar una hermosa gráfica, después lo van a poder ver, un top 8 increíble que vamos a tener hoy el día de hoy. Así que a clasificar, sí, a clasificar y a ganarse ese puesto, muchachos. Así que esto comienza. Esto ya comienza a nivel directo, porque vale decir, los chiquillos ya se están repartiendo desde hace 12 minutos, ¿no es cierto? También de forma off stream, de hecho ya hay varios resultados consignados, pero vamos rápidamente a la primera pelea que vamos a transmitir, porque los chicos ya están esperando. Será la del muchacho de Nemesis Fobiagro, que se va a medir el aceite contra el amigo de Fighters Argentina, Papu Sanarkan. Así que ellos son los muchachos que van a venir ahora a medirse. Tenemos en rigor un JP contra una Yuri. ¿Qué nos puede comentar de eso nuestro gran Flurry? De León, la verdad es que con los cambios que ha sufrido el juego, Yuri es uno de los personajes que más daño le puede llegar a meter a JP. La verdad es que puede abrir, ¿cierto? Meterse con su presión free, las patadas media abajo, con un cierto drive rush permite al tiro llevar a JP a la esquina. Esto también genera una situación de guess inmediato en el cual una amnesia fallada puede doler mucho, pero también entendemos que JP es un personaje dominante en las, con las características, o podríamos decir con los recursos correctos, así que la verdad, un duelo, la verdad es que no tengo pronóstico, mucha ahí como que expectativa de lo que puede hacer mi compadre Fobi, pero también he jugado contra Papu y tiene un JP bastante poderoso. Así es, mi niño, tiene mucha razón ahí el comentario de Floristop. Cuando también quisiera saludar a la gente que viene llegando, ya son 20 personitas. Opa, las que están ingresando, gracias, al directo. Bueno, saludamos a todos y cada uno, como por ejemplo el Flori, el Fobi, el Wichar, el Pipe Retro, también el Mouse Vertical, nuestro amigo Abraham, Abraham Meloyo, y todos los demás, nuestro amigo Bambucha también, que ya perdió contra Unoma, pero sigue en competencia por el Loser's Bracket, así que vamos con la acción rápidamente. Bueno, cuando los chiquillos están ingresando a la sala a poquito, saludamos también a mi gran amigo Jano Maru, que también está mirando el directo y también participando del torneo. Por favor, Nico, salúdame a los muchachos que están en la rojita. Al parecer hay 3-4 por ahí también en la rojita. También hay 4 personas en la rojita. Desconozco, eso sí, el desglose, ¿eh? Pero a las personas que están ahí mirando, también le agradecemos mucho el estar viendo la alternativa de YouTube, por supuesto, que también es cumbia. Allá tenemos listito a nuestro amigo Fobi y falta que haga ingreso el Papu para que esto ya comience de forma definitiva. Lo que sí te puedo anticipar, Patito y Flori, que ya está
esperando el rival de esta pelea, del que gane, que sería mi gran amigo personal, Ron Svein, que ya le ganó 2-0 a Haureman. Así que cuidadito, cuidadito, que Ron Svein está a la espera de rival. Mientras tanto, ya se están formando parejas muy interesantes, como por ejemplo la de Rataman, que le ganó 2-1 al Capitán Luffy, que se va a medir el aceite contra Lord Choripan, que le ganó 2-0 a Marcus. Misma cosa el pana Unoma, que le ganó a Bambucha, le dijimos, y Kaika le pegó 2-0 a Cabezón Craig. Así que ellos, Unoma y Kaika, también se van a repartir avanzando ya a ronda 2. Ya lo de Kumpi Jairo, si es que nos está escuchando Kumpi, escucha, es compañero de curso mío, pero si no aprende, nada que hacer. Blas no se ha presentado, no hizo check-in, así que yo lo voy a hacer pasar nomás, compadito. Sí, pues voy a hacer pasar nomás al Kumpi, porque me sorprende que un camello de tantas batallas no sepa jugar un torneo online. Así que listo, consignado el resultado, así que ya se pueden repartir entre compañeros de curso. Infamous Kumpi Jairo contra Infamous Yusa, ¿ya? Así que eso también se puede decir, seguir desarrollando cuando no tenemos a Papu. ¿Qué le pasa a este muchacho? Papu lo acabo de invitar, estaba en una sala de combate, muchacho. Pero qué hijo de puta. Vamos a decirle a Martín, ya puede. Martín tenía un violín. Muy bien, ahí está, sí. Papu, nuevamente. Ahora sí está en el menú, muchachos. Ahora sí. Ya. Quería comentar de los resultados preliminares que fuiste dando, Nico. Interesante el que en este caso Lord Choripan, uno de los que tuvo una participación muy, muy destacada en la edición anterior, se tiró a lucer a Adon Marcus, un jugador que a mi juicio es bastante fuerte. De la escena OG, vieja escuela Street Fighter, jugador de Street Fighter 4, era muy fuerte con Adon. De hecho, ahí viene el origen de su nick. Así que, bien Lord Choripan, está solidísimo con esa chumba. Estamos a la espera de Papu nomás, Nick Doc. Así es, estamos a la espera de Papu. De hecho, ya tiré la predicción. Ha sido invitado a la sala dos veces. Derek seguirá jugando o quedó afuera. A mí me gustaría saber, Camilo, qué pasa contigo y con Derek, que estás acá en el chat, porque te mando el enlace del Discord para que haga check-in y que para que ahí coordine las peleas con sus rivales, y no lo hace. Entonces, si no entra ahora, en el fondo no va a poder pelear. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Las reglas son claras ahí. ¿Está Camilo en el chat? No estoy leyendo, pero amigos, en el post de 10 semanas se tira por ahí por el martes, miércoles, siempre se le está recordando. Siempre se le está recordando, esto comienza a las 8:30, junto con el stream. O sea, el torneo va paralelo junto con el stream hasta que tengamos un top 8. Sacamos al aire algunas peleas, por supuesto, unas 4 o 5 por ahí, que los vaya acomodando, pero después se viene totalmente un top 8, así que a estar atentos, muchachos, por favor. A ver, pero Blas, por favor, si entraste al grupo de Discord, se lo mandé a Camilo. El Discord mío, donde hemos hecho todos los sushi de Delfín. Revisa el WhatsApp. Métete ahí y coordina con la gente, que yo no puedo responder el caso a caso. No podemos estar ahí respondiendo por cada jugador. Vaya, mijito, a pelear con él. No, pues eso tienen que verlo ustedes, pues, mi gente. Y como les digo, acá no hay ninguna consideración especial. De hecho, ya hubo uno como Kairi, que bien se inscribió todo, pero no hizo check-in y para afuera, porque la gente está esperando ahí en el Discord los rivales, ¿cachai? Incluso lo llamé al Andrés, no sé si... Dime si se quedó afuera, pero... Le habrá pasado algo, porque puede pasar también, ¿no? Puede pasar que tengan algún inconveniente los jugadores, pero se les llama, se les manda mensaje, se les manda el link, chuta, falta que los pongamos a jugar, ¿no? Pues cabrón. Quedó por losers. Oye, cabrón, yo creo que al Papu va afuera también, pues ya llevamos 20 minutos esperándolo. Vamos con Papu por loser, entonces lo bajamos. Pedimos las disculpas a Fobi, porque lo he invitado dos veces a Papu. Vamos a intentarlo una vez más. Después nos damos oportunidad. Lucas Sebastián, yo no entiendo nada. Hay un compadre que se llama Abraham Meloyo, que dice que Lucas Sebastián, que nadie me agregó. Hermano, háblenlo por Discord. Ahí está Papu en el menú, Simba. Pero está en el menú ese. Pero qué hijo de puta, ¿quién me están? Me quieren agarrar para el güey, ya. Son todos amigos del que te conté. Muy bien.
Vamos con la siguiente, muchachos. Podríamos recordarle lo que se viene rápidamente, lo que se viene el día viernes. Por favor, Flori, dímelo. Por favor. Vamos, Flori. Vamos. Y bueno, muchachos, aquí los quiero invitar este mañana a las 8 de la tarde, ¿cierto? Vamos a estar con Pipe Retro en su canal haciendo un review y, bueno, evidentemente, como detallar lo más interesante del nuevo juego de Fatal Fury o Garou, como sí, también se le conoce, bueno, City of the Wolves. En este caso vamos a hablar un poco de historia del juego anterior, del Mark of Wolves. Hablar de las mecánicas, de lo que se viene, de lo interesante. Así que, chicos, no se lo pierdan. Felices de recibirlos a todos mañana a las 8. Así que vamos a estar ahí haciendo una colaboración con el tío Pipe. Va a estar bien entretenido. Eso es. La invitación está hecha de parte de Floristova ahí con el Pipe, ¿no es cierto? Trayendo todos los entretenones respecto a la saga de Fatal Fury. Que se las trae, ¿eh? Tuvo un lavadito de cara bastante bueno, lo revivieron ahí. Así que hay que darle con tutti, los cabros que algo saben van a estar llevándoles detalles, ¿ya? Así que eso, mi gente. Cuando ya vamos con la siguiente pelea, entonces, definitivamente no pasó nada con el Papu. Sí, pues quería ver al Dani, escucha, stream por la chuta. El Papu es del gremio de los casters y me hizo la mea chancha, hermano. Oye. No podía hacerme eso. Ojito que el Foy cuando juegue por... Por loser tiene el derecho de jugar a una por stream, me gustaría. Bueno, hay que ver. Por aplicado. Hermano, tengo todo el plan trazado. Tengo todo el plan trazado. De hecho, la pelea que va ahora es la 25. ¿Ya? Que es la entre Lord Choripán y Rataman 935. ¿Ya? Esa pelea va, ojalá que no estén peleando. Ojalá no estén peleando. Es que de hecho, la pelea que dijimos que hacía el stream no funcionó. Rataman contra... Me caga todo el stream, pues, hermano. Bueno, contra Lord Choripán. Ahora estamos súper adelantados. Me gustaría saber qué pasó con el Papu, hermano. No sé cómo. Choripán, claro, poder tener un inconveniente. Hay que esperar eso. Lord Choripán, ahí está. Sala de combate. Creo que al parecer están jugando entre ellos. A lo mejor. Puede ser muchachos. No resultó el tema este de decir antes. Sí, mira. El asuntito. Tenemos una coordinación previa ya de los que van a stream, y si nos falta uno, ahí se cae todo, hermano, se cae todo el hilo, se corta el hilo y ahí empieza a quedar todo patas para arriba. Así que por favor, ya llevamos 4 torneos de Sushi del Fin y han jugado una infinidad de torneos de Leon Kill, los de Ninochi, y ahí sí que se portan bien, pues, man. Y acá en Chile, puta, de Montero, sí, esa es la wea, esa es la wea, hermano, que eso es lo que me da lata, sí. Porque yo no entiendo que, por ejemplo, el Blast no sepa usar Discord. Legal. No, imposible. Que no sepa hacer check-in, que no sepa coordinar peleas. Ahora le preguntan él y el Camilo, ¿pero qué eliminado, no? Puta, si no te vas a meter al Discord, obviamente te quedas eliminado, pero hermano, si eso no depende de mí. ¿Cachai? Tenés que hacerlo tú. No puedo andar guiando tanto. Pues yo de hecho, al Camilo le escribo por privado, le mando la web por privado. Jesús. Claro, exactamente. Claro, yo también tengo amigos que se inscribieron al torneo. Pero yo les mando una pura vez el link, Patito, y todo. Paréntesis, perdón que te interrumpa, es que antes que se metan, Fobiabro y Ron Svein a stream. Vale. Por favor, chiquillos, no se pongan a pelear. Eso, vamos, no se pongan a pelear. Están atentos. Fobiabro puede entrar con la misma invitación, por parece. Sí, porque Choripán ya le ganó 2-0 a 2-1 a Rataman. ¿Ya? Vale. Ya, ahí está Fobiabro, que está en sala. Aporta... ¿Con qué me dijiste, Nico? Fobiabro. Con Ron Svein. Sí. Si Chapa y Crime no han peleado, por favor no peleen. Porque esa pelea también iba a stream. Lo dejé escrito en el Discord. Ya. Que al parecer todo lo que hice en Discord media hora antes no sirvió de nada. Ahí está Rose Bane. Están ambos invitados. El Rose Bane está en el menú. Y listo. Acá tenemos mocha, al parecer. Acá tenemos mocha. Finalmente. Me cansé de mandar mensaje y nadie me aceptó la solicitud. Pero es que no entiendo el tema de este muchacho tampoco. Ron Baines, Flori no tiene equipo, ¿cierto? Entiendo que no. Roncito no. De ahí llegó el muchachín, está listo y preparado Fobiabro. Entonces esto es Yuri versus Kimberly. Un duelo de muchachas. Este caso, un duelo de muchachas. Fobi es Name Go Fobiabro. Ah, ya, vale. Tiene dos teammates. ¿El Fobi tiene dos teams? Ah, mira, ese no era el Whip. No, que el Whip era Name Go.
También, sí, también. El Dani anda metido en la misma. Obvio, parece que el Whip esquivó ahora. Estoy seguro, cayó. Sí, el Dani tiene todo. Nem, go, whip, boom, bam, pim, bam, boom. Chipi, chupi, deba, daba. ¿Ah? A lo Cristel, muy bien. A lo Cristel. Oye, saludamos a las 29 personas que no han visto ni una wea. Cuando hemos recibido la gran rey de nuestro amigo Pipe. Y ahora sí vamos a traer emociones. Pipe. Ahora que tenemos finalmente el asuntito. Rorro D, te quiero mandar la moderación. Pero mi mouse tuyo tiene un problema y no me deja. Eso, también nos falta un moderador. Muy bien, Nico. Muy bien pensado. Acciones del usuario. Queremos un anti-troll. Queremos un anti-troll. Una suscripción. No, Dark Mode. Ahí está, Dark Mode. Ya, primo. Actualmente eres el primer moderador del canal de mis perros. Siéntase orgulloso cuando esto ya parte con este Ronsben argentino. Cuidado con este Ronsben argentino, patito. Cuando ya venga el papu. El rey de los porros. Sacándose unos porros. Sí, ahí está, chileno Ronsben. Ahora el norfino. Ahora el norfino, el Ronsben. Cuando ya se tira con Tutti, el recién mencionado, tirando a la pared, a Foy Agro, cuidado que le tiran la latica y eso va a percutar más abajo. Claro que sí, lo entierra contra el piso, lo hace flotar nuevamente. Ay, 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 como caza bobos, aquella instancia que se genera Ronsbane. Y finalmente estamos casteando gente, finalmente estos rounds para Ronsbane. Oye, qué rápido estuvo Rosbane ahí tomando la iniciativa, pero bien ahí el challenge ahora de Fobia cortando el Dry Rat. Comienza la presión en la esquina. Estos personajes tienen características muy similares en ofensiva. Evidentemente Yuri tiene más opciones y se levanta nomás con level 1. Muy bien ahí cortando las intenciones de Rosbane, que venía ya un poco acelerado. Bien como también corta el aire ahora y chequeo abajo. Resetea Wall Splat, muy bien. Fobia tiene el control total de este round al menos. Agarre mucho daño y a una situación, pero responde con el Dry Impact sin mayor efecto porque obviamente ya no le queda más vida. Así que esto es round por lado. Excelente el trabajo de nuestro amigo Fobia. Así es, mi gran amigo. La memoria muscular ahí le resultó a Ross, pero le faltó el resto físico. Así que por eso nomás no logró resultado con aquella reacción. Y cuidadito, que se para con el level 3, pero se le acabó la pila al personal, no funcionó. Y ahora tenemos a Fobiabro que se volvió loco. Está en su zona de confort jugando cofito. Ahí, perfecto. Parre, cuidado con la patada del gato con botas en OD. Y ahora lo agarra Girri. Está complicado Ronsbane que le parrea. Anda. Pero después la siguiente cae el perfecto. Que yo en definitiva de Fobiabro que se sube a la moto y no se bajó nunca más, al menos en este primer episodio. Oye, ahí el amigo Ronsbane demostró un poco que le falta más manejo el matchup, evidentemente, porque cuando Yuri entra en el Thinking Engine, tienes que respetar, evidentemente, que no puedes challengear y tiene muchas opciones de Save Jam, que eso fue justamente lo que marcó el combate. Y en ofensiva ya Fobia está marcando un precedente, no tiene manejo de cómo, cierto, challengear correctamente son mixas y ahora queda vendido, así que dice ser muerte. No le da otra oportunidad a Fobia, pero sería todo. Y esto ahora es Match Point, gente. Anda. Ay, ay, ay. Tenemos ya la instancia de Match Point generada por Fobia. Bro, sí, sorpresona. Porque Ronsbane, recordemos, por lo general suele avanzar bastante en torneos que se han organizado durante este último tiempo. Pero ahora está pasando malito. Está sucumbiendo ante Fobia, bro, aunque ahora está rebotando el recién mencionado. Cuidado con la patada del gato con botas. Igual le cae la pinturiquia. Y esto puede ser complejo para el muchacho de Nerf, aunque se para con su... ¿Qué pasa con Fobiagro? ¡Que se tiró el Fobi! ¡Que convive un poquito! Cuidado que le tira la uñita, destroza. Y madre mía, que se ve en el level 2. ¡Ay, ayuda! Está complicado, nos tiraron alto spoiler. ¡Mira, ahí, mira, mira! Mira. Oh. Se para, no pasa nada. Y Fobiagro anda por el momento espectacular. Y se lo llevó por delante nomás. Por eso quería salir en la tele, porque está muy bueno Fobiagro. Y se lo lleva por 2-0. Guarda el spoiler, sí, unos 15 segundos antes del GG, por favor, chiquillo. Sí, pues chiquillo, ya ustedes son más... Ustedes son de la vieja escuela, sí, pues. No caigan en la de los novatos ahí diciendo al tiro. Este excelente trabajo de Fobia, la verdad es que me sorprendió. Inmaculado, la verdad es que como cuando tomó el control Ronsbane, ahí no supo bien qué hacer, pero una vez que se subió arriba a la moto, no se bajó más. Este Ronsbane, evidentemente que cuando necesita practicar justamente defensa contra el Feng Shui, porque ahí se nota que le anduvo fallando un poco las opciones de salida, no vi que intentara hacer drive reversal, intentó challengear safe jumps, así que ahí hay que tener ojo, pero no, eso no le quita nada de mérito al excelente trabajo de Fobiagro, que demostró que el labbing y seguir
dándole, cierto, le trajo muy buenos resultados. Nico, dígamelo todo, por favor. Dígame qué es lo que se viene ahora, muchachos. Ni yo lo tengo muy claro, la verdad, porque Kraime en su ritmo frenético ya le pegó a Chapa. Ya jugó. Camilo, el Blast sigue por losers, ¿ya? Sigue por losers, pero que me vaya contando los resultados. En este caso le tocó contra Kairi y después loser, como los mismos. Es que el Blas ahora entró a Discord, finalmente. Ojito que Kairi me acaba de hablar, me dice que no alcanzó a llegar por el lado de Winner, así que si alcanza por el lado de loser, ahí se va a comunicar. No, cagó. O ya por loser no ya tampoco. Es que no entiendo. Sí, de veras. Están peludos, no saben meterse un Discord. Ya. Sí, no, entonces el Blas, como alcanzó a entrar por loser, pero alcanzó a entrar, está jugando. Ya, vale. Está jugando, así que ahora todo depende de él. Ya, todo depende de él, de quién más. Recuerden que uno puede anotar los resultados, chiquillos, por si acaso, y por favor, si ustedes me ayudan. A ver, ¿quién está disponible para pelear? BLK Mega con el chaquetado están jugando, ¿no? Están por ahí. Morosín con Pipeín, están por ahí. Kumpi Jairo con Yusa, están por ahí. Alguno que me diga y los tiramos stream al toque. Ya peleó Kumpi, perdió. Ya. Entonces, estamos esperando ahí que Mega un chaquetado, claro, porque si no me hicieron caso en la sugerencia. Ahora vamos con Mega, pero ¿van a pelear ahora? ¿Ahora? Tienes por stream, por hermano. Ya, pues vamos. Eso, ya por stream. El chaquetado contra un poquito, Mega. Esa es la idea contra Mega. Sí, esa es la idea un poquito de mostrar algunas peleas de los pools, no solamente el top 8, porque podríamos hacerlo tan simple como mostrar solamente el top 8 todos los jueves, pero le estamos dando la oportunidad para que salgan todos los muchachos que están en el bracket. Yusa. La pelea está buena. Yusa, espérame. Tu pelea va a salir por stream igual, para que así le damos tiempo a la gente que siga peleando. Invitado la Mega. De Yusa, que ya están instalados en ronda 3 contra KaiK, va a salir por stream luego de esto. Así que vamos con Mega contra el muchacho enchaquetado. ¿Ya? ¿Enchaquetado tal cual, enchaquetado? Parece que es ese enchaquetado, pero búscalo así, porque es con K, sí. Con K. ¿Sí? Enchaquetado. Sí, parece que... Eso es. Que lo ubico el muchacho. No, pero no enchaquetado. Creo. Enchaquetado. Anda, sí. a lo Detonation. Ahí lo dejo escrito enchaquetado. Es con gracias, muchacho. SSD. SLD, pues. ¿Ya? SLD, ¿cómo que es SLD? El salón SLD. Del dolor. SLD. ¿Y guión bajo, nada? Es de la comunidad del tío Pipe. Exactamente, ahí está el muchacho contra nuestro compañero curso Mega, que si no está en el club, ahí ya está listo Meguita. Faltaba el enchaquetado solamente. Sí. Quisiera saludar a la gente en el chat. Mi interacción con ellos es un poquito menor el día de hoy porque estoy mirando como 30 pantallas, pero ahora sí puedo saludar a nuestro amigo Wichard, al mismísimo enchaquetado, al Mega, a Harvey Specter que se viene instalando, también el panita Ayusa que ya está claro de la instrucción que viene después a stream. Así que súper bien ahí la gente que de a poco se está coordinando y bueno, con todo el cariño del mundo ahí tirando oreja para el que no está tan alineado a estas alturas, porque tampoco se trata de ir perdiendo peleas por no estar en el Discord, por mi gente, sí, como Yush. Así que vamos entonces con este siguiente duelo, mi gente. Como ya dijimos, este es un duelo de regiones, importante. Se enfrentan con Piapó contra Puerto Montt, enchaquetados de allá, la Yayu, por supuesto. Por eso andan chaquetados, porque hace frío. Y esto es el round que te castea el gran Floristón. Y bueno, aquí Mega nos trae su Río en este caso. Vamos a ver qué pasa con la primera ronda de Jabotins, que le sirve, cierto, en bandeja Marisa, pero ahí no alcanza a hacer el challenge, cierto, con el chorrio, así que entra nomás el tío enchaquetado, que he visto varias participaciones de él en duelos, cierto. Salero ha tenido harta actividad online, veamos cómo se ha mejorado, cierto, su Marisa, mientras un jugador Mega acá, que tiene bastante experiencia y mucha más competencia en el sentido, cierto, en torneos, así que se está viendo un poquito reflejado ahora, pero bueno, ya cuando tú entras en Burnout estás en grave peligro, lo castiga muy bien ahí en el aire y hay chequeo abajo y es el primer round, cierto, para Black Mega. Así es, ya tenemos la primera manga conquistada por el Mega potente y bueno, ahora están pegando también fuerte el muchachín del Salón del Dolor que le está haciendo gala al nombre del equipo, auxílale Perfect Parrea en el Drive Impacto. Y esto puede ser la posibilidad de comeback de parte de Mega, que ahora lo sobró con el Choru que quería corregir con cambio de lado y todo, pero ahora ya lo metió en el Rincón del Dolor.
a enchaquetado en la orilla. El rincón del dolor, con puro lo de pipí y todo el asunto, no confirma el level 3. Se aleja un poco para seguir tomando la iniciativa de otra instancia y no se deja esperar. Lo cancelan tres cuotas, precio contado. Y esto es punto para BLK Mega, que ya avanzó la mitad de la tarea en este gran duelo contra Enchaquetao. Muy bien ahí Mega, lamentablemente el tío Enchaquetao tuvo una posibilidad para llevárselo, pero por muy poquito, estuvo a una interacción. Pero bueno, en este caso lo pagas caro. Y muy bien ahí como también Mega está preparado ahora con el Chorrio, no ha fallado ninguno más aparte del primero que le entró, cierto, en ese inicio de combate. Así que perfect parry, letras 7 para ti, y lo lleva con un combo muy pequeño pero bien interesante, que es para ganar cierto espacio en territorio, acercarlo más a la esquina. No lo que puede hacer Ken, pero de todas maneras le confirma, o bueno, directamente le conecta, cierto, ese overhead, falla la Tatsu. Hay confirmación del tío Enchaquetado, intento reset, sí, le funciona. Where are you going? Lo patea nomás ahí contra la esquina. Bueno, ahí el chequeo de todas maneras para ver si corta algún botón, pero usa y quema sus recursos el Mega. Uy, ahora sí, Air to Air, excelente trabajo del tío Enchaquetado. Esto ahora sí debiese matar. Él debiese chifear, a punto. Sí, muy bien el uso, cierto, del armor, excelente trabajo. Y ahora sí es el primer round para Enchaquetado. Así es, y les voy a dar la instancia de meterse en la pelea. Está difícil, pero no imposible, por supuesto. Aunque si cae con ese salto, ¿cierto?, el antiaéreo de Mega no se va a hacer esperar. Aunque ahora, en poco tiempo, ya está cambiando en la situación, porque Enchaquetado se encuentra con un drive impact bastante bien, mete bastante daño, y eso tiene complicado a Mega en recursos de drive más que otra cosa. Y cuidado, que lo estira y lo canjea con las tres cuotas peso contado. Por supuesto, lo va a mandar al muro los lamentos. Deja a Mega todo quemado y condicionado el Enchaquetado, que mete drive impacto, y Mega obviamente viene del futuro, lo deja caer el level 1. Mira. Y cuidado, que ya tenemos síndrome Camboya, Mega contra el muro, y si todo sale bien, bueno, difícil que saliera mal, con tres papers fuiste bueno, y tenemos paridad entre estos muchachos que se van a la última instancia. Oye, pero agarró una potencia el amigo Enchaquetado, sí, se abrigó bien y se comió un milcao, sí, la dura, y le dio, pero qué paliza. Muy excelente trabajo, en verdad. Muy bien ahí el challenge, cierto, con el armor. Excelente trabajo, recupera el espacio y la pantalla que estaba necesitando. Pero hay otra confirmación por parte de Mega. Lo tiene contra la esquina, cuidado con los elefantes atrás. Uy, bien ahí el sweep, cierto, lo agarra contra la esquina. Ahora veamos qué pasa, sí, comienza una secuencia de loops. Se alcanza a confirmarle, excelente el daño y el intento de salida, que muy bien ahí le funciona al amigo Enchaquetado. Eso sí, a costa de sus recursos, pero todavía se mantiene. Uy, falla Wifea, pero no logra castigar, y esto lo aprovecha Mega, que ahora se pone match point a su favor. Así es, Mega haciendo buena tarea, pero Enchaquetado obviamente haciendo lo propio para complicarle. Hay harta fanaticada por parte de Enchaquetado, vale decir, ¿eh? Mucho apoyo, y también para Mega, no anda solo el pana. Ahí está el tradeo, que a fin de cuentas le da una posibilidad a Mega, porque todo lo que está haciendo ahora lo está haciendo fríamente. De hecho, hace un salto neutro, después se cubre el Radio Universal y sigue el asedio. Y ahora le pica las patitas, lo dejó electrocutado, y madre mía, Enchaquetado se nos fue electrocutado, y parece que también se nos va a ir noqueado, aunque deja algo de esperanza para el Chaquetita. Que ahí estaba, epa, le camina como Pietro por su casa, y definitivamente se lo lleva Mega, que casi se le escapa la Turtle, pero sigue avanzando, lo gana por 2-1, cuando vamos rápidamente al siguiente duelo, porque ya tenemos consignado entonces el duelo entre el Infamous Yusa contra el Hell Warden Skyka, mi gran amigo personal, que es muy tela, ganador del último Power Up, que celebramos con Pipe Retro, jornada gloriosa e histórica, porque tuvimos pick de asistentes, 19 personas en un Power Up, en donde por lo general con Cueva llegaban 6. realmente fue algo de otra galaxia, así que cada vez más contentos por el robo que hizo ahí nuestro amigo Rock Lee, los Play 5 que se choreó no sé dónde, pero que me mande, trajo el power up a Dreamer. Cómo cambia la cosa cuando hay PS5, al que llega la gente, sí. Que me mande el CFN, Patito, el muchachín, el Yusa, que me mande el CFN por el chat, por favor, porque estoy entrando al club NFMS y no lo encuentro, por favor. Ya. Si nos puede dejar ese FN, eso, Yusita, más que nada para el pato. Yo sé que está en el check-in, pero buscar esa wea acá, sí, ahora, claro, va a estar peludo.
Así que mándemelo por favor, si es que es tan amable de nuestro amigo Yusa o algún infame algún que infame ya lo conozca. Ahí, por favor. Por favor, oye, lo otro que eso. Quería saber, ¿cómo se está viendo la transmisión en Twitch? Porque Luis Miguel es el CFL. Bueno, cuando calienta el sol, viejo. Mira. Lo más grande. Me gustó. Siento tu cuerpo cerca de mí. Muy bien. Está bien. Yo gané una cuando eran 6, dice nuestro amigo Lord Choripán. Pero bueno, igual ganó. Sí, pues. El tío enchaquetado dijo al terminar de su partida, era mi primer stream. ¡Qué emoción! Luis Miguel ha participado en mil del Yonhu, en los del Pipe Retro, en la de Nera. Ya salen todas, a ver si sale hasta en la sopa. ¿Qué? Así que ahí el descarte, y ahí ya se suma Luis Miguel. Muy bien. Eso. Ahí llegó el sol de América. Claro, el sol de México. Pero no, en algo no ha mentido, sí, el chaquetita, ¿eh? Que se refería en rigor a la primera pelea casteada acá en el canal de Kendall Lara. A eso iba a apuntar. Ya. Entonces, Luis Miguel, ¿contra quién? Contra Jayan. Contra la Kaika. Ya. Kaika. Buena mochita. Va a estar buenísimo, mi gente. Sí. Kaika es de los players. Bueno, de hecho, justamente con Kaika y Adam Marcus tuve la oportunidad de jugar varios sets en Early Street Fighter 6. Después, bueno, no tanto porque también uno va bajando el ritmo de juego en ese sentido, pero ellos se han mantenido muy consistentes jugando. Y sobre todo Kaika, que ha mantenido un nivel desde el inicio. Yo ya recuerdo que venía jugando muy bien con Onda. Es un personaje que en high level play se reconoce que no es tan bueno. Entonces, poder ganarle partidas a, evidentemente, lo mejor que hay en el cast, ha demostrado que Kaika tiene cierto peso para poder ganarle a los mejores. Así que veamos qué pasa acá, en alto vuelo contra Ken. Así es, mi gente. Invitado. Ya están listos, de hecho, en la sala. Vamos. Se van a repartir ahora luego. Cuando, bueno, ya que tenemos hartos espectadores, 40 y pico, creo que ahora es buen momento de hacer una prediction. Vamos a hacer una predicción entonces. Hice una predicción delante con la pelea que no se dio entre el Papu y el pana Fobi. Entonces vamos con Yusa. Yusa, ¿no es cierto? Versus Kaika, mi gente. Eso. 2 minutitos iniciamos la predicción. Ahí va. ¿La pelea ya está en desarrollo? Parece que sí, ¿no? No pasa nada. Ahora va. Ya, perfecto, chicos. Todo el fondo acá y acá, dice yo, Juaco, por supuesto. Y que hagan una pelea, porque ahí está la pelea, amigo Quintel. Ya estamos viendo la acción entre el infame Yusa y Kaika, que le salta el proyectil con el Kunikitaka y ahora le pisa el cigarro. Se saca un bonito miti después. Y ahí está complicando las acciones de Yusa, que no para de recibir. Se está comiendo una tras otra y todas se acoplan, pero ahora se rompe el esquema cuando Yusa lo somete al minijuego de los Drive, o sea, de los Drive Impacts, y estuvo a punto de perderlo. Reacción fue felina. Shoryu al cabezazo a Luigi. Cuidado que eso puede cambiar el trámite de este encuentro, por supuesto. Ah, pero ahí tenemos cabezazo a Luigi que termina siendo Chimi, por supuesto. Si no sabe castigarlo, Kaika se da cuenta al toque y le pega. Y ahora se para con Kunikitaka. Ándate, cabrito. Round para Kaika. Tremendo ahí lo que mostró Kaika, lo pidió desprevenido evidentemente. Veamos si esas mismas técnicas logran ser tan efectivas en el late game. Así que tiene que ahí saber, en este caso Husa, que tiene que tomar la iniciativa, obligarlo a guessear. Así que hay un intercambio interesante en midscreen, pero lo retoma Kaika, interesante, lo conecta. Y que mixup, cierto, se come el potazo, coman grab para él. Ya está en la esquina, cierto, uy, qué tremendo, cuando te confirma un headbutt. Y ese headbutt va, cierto, en level 3. Esto no mata, pero lo va a dejar, ¿cierto? Con un pie adentro y otro afuera del cajón. Así que, uy, veamos a una interacción y, uy, lo come cross-up, súper ambiguo, ¿cierto? Ese botazo se pasó y es 1-0 para, ¿cierto? Hell Guardians, Kaika. Ay, 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 es muy potente lo de Kaika. A mí ya no me sorprende, ¿eh? Para nada. Porque lo he visto ahí pegarle a varios Ken, de hecho uno de ellos, mismamente su compañero de curso, Matt Buda, que le pegó re fuerte en dos ocasiones en el torneo de Dream Match, y bueno, todos los Ken que estaban ahí. Así que cuidadito, dura tarea tiene el infame Yusa, que ahora por lo menos cae un tradeo, lo cual le da una posibilidad, ¿no es cierto? Pero le dura bastante poco porque está en control absoluto el combate de Kaika, y ahora le mete Kunikitaka-ta. Y ahí está.
se cubre del Super. Está 7 pasos más adelante Kaika. Es Marte McFly. Y sigue la presión. Sigue el asedio. Y ahora Drive Impacto ante un Yusa que está totalmente inerte. Y es Match Point para Kaika, gente. Muy, mucha superioridad se ha visto en el gameplay. Refleja en alguna medida la sorpresa de no reconocer el matchup. Ahora por fin logra entrar limpio, como se dice. Usa excelente la posibilidad que tiene porque ahora lo va a tener que hacer adivinar. Probablemente esto sea un round de regalo para Kaika en este caso. Puede tomar algunos riesgos y lo confirma. Lo confirma, no logra terminar el combo, pero no importa porque lo tiene en Burnout. Está a una interacción ahora sí. Está a punto del stun, lo que tiene que evitar, así que se acaba. Se acaba, lo cierra. Espectacular el trabajo, cómo marca el territorio con fuego. Lo tira afuera, ¿cierto? Otra vez para adentro y ¡pum! Se come pedazo de cabezazo con ese cierto critical art de parte de Onda. Y sería todo, señores, combatazo y victoria de Kaika. Tú la misma de ayer, la incondicional. Le pegaron a mi compadre. Le pegaron. Ahora se va a poner a hacer canciones para el Mario Kart nomás. Le pegaron nomás a Yusita. 2-0 lo gana Kaika. Y vamos entonces con la próxima pelea que prometimos streamear. Vamos. Que es entre nuestro amigo Infamous Pipein, gran amigo también. Ah, Pipein, mira. Sí, sí, Pipein, lo tenemos aquí participando, mi compadre Pipein. También ahí lo conocí en NGU, compartimos un ratito, gran pan ahí el muchachín. Al menos si yo la paja conocemos un rato. Hay algunos que me quieren agarrar para el huevo. Y hay otros que es nuestro disculpa, amigo, compañero curso PLK completos. Ya que estás hablando de Pipein, yo al Pipein lo conozco en un NGU. Pero en unas circunstancias más o menos extrañas. El Pipe se empezó a sentir mal, me acuerdo. Y se desmayó jugando, vieja. Así que ahora no. O sea, no era Pipein, era Pipe Out. Y después ahí se recuperó al parecer, pero ahí así lo conocí al muchachín. Así que ahora va a estar fumado un orégano entero. Se fumó un orégano al parecer. Ese fuma más que vos, Nico, pero ahí también mira, nos puede comentar. Discrepo, yo mira, si en algo creo que ranqueo bien en la vida en fumar churrasco, así que eso. Dudo que alguien me la gane, la verdad. No, es quizá campeón de Champion the World. Vamos a hacer un torneo de fumeta. Hay quien se inscribe ahí, Floristo, al toque. Ya, entonces Pipein contra Nico, por favor, dímelo. Ya, dijimos que era Infamous Pipein contra PLK completos, nuestro compañero de curso Nachito, que vale. También es del gremio, por lo que me enteré. Anda, gustaría... todos son del gremio. Son todos, ¿no? Ya, ahí está. Ya. Ambos invitados. Eso, no sé, tío, pero hay que juntarse, ¿sí o no? Vamos, que hay pero que por brotar. Supuesto. No están a tirado ese premio, Quintra también ahí. Ah, esta va a ser como el programa de los coreanos. Eso sí, los 100 hueones más volados. El último que apague tele se lleva 300.000. Ya ahí está actualizado el mercado, muchachos. Puedes llegar y eso, a los casilleros. Muy atento ahí, completo. Rápido. Perfecto. Excelente. Eso es lo que queremos nosotros. Que fluye. Chiquillos, está de más decir, obviamente, que el top 8 va a salir todo por stream. Ha avanzado todo bastante bien. Vamos a ver cómo está el loser side. De hecho, ha avanzado muy bien, la verdad. Así que creo que vamos a poder llegar al top 8 justo cuando ya esté también terminada la parte de abajo. En caso de que no, vamos a tirar una peleita ahí de loser side, al que esté atento, ¿no es cierto? Y después vamos con el recreo pertinente, unos 5 minutitos, para ya después eso, darle con todo al top 8. Pero falta todavía, chiquillos. Falta. ¿Ya? Así que atentos, de hecho, si me pueden escuchar por ahí, me gustaría transmitir la pelea de Dark Sane con el Chos, si es que no lo han hecho, así que si es que me escucharon, bacán, si no, peleen nomás, vamos con la acción Floristufu. Y un combate que se viene bastante entretenido. También. En este caso la ventaja del matchup es evidentemente para DJ, pero en la esquina Kimberly se sabe y se puede hacer muy fuerte y además tiene buenas opciones para baitear ciertos rangos o aspectos más de cierto de soneo de DJ. Así que veamos cómo se desarrolla este combate. Han ido de vuelta y todavía están en la mitad del escenario. De todas maneras, completo jugando en un estilo que a mi gusto es el más fuerte de DJ, que es como jugar como Gail, esperando un poco a ver si erra un salto. Y justamente para este contexto, tomar la iniciativa, falla lamentablemente el Drive Rush, pero no genera ningún error. 7 letras parry, muy bien, lo agarra, pisa de cara.
y comienza, ¿cierto?, con el soneo clásico de los Air Slasher, cortando el aire, como se dice el compadre negro, mientras que, ¿cierto?, aquí Kimberly está contra la esquina, cuidado porque esta expresión asegurada no puede challengear, ahora sí, pero estaba preparado, uy, pasa de largo, ¿cierto?, con el jackknife, y ahora hay confirmación por parte de, sí, confirmación por parte de Infamous P-Pain. Uy, hay reset y esto, se come el chimi, pero qué secuencia, aparte de B-Pain, excelente el trabajo y se lleva este primer round. Ay, ayuya, lo de B-Pain mostrando ahí niveles con la Kimberly, complicando un poquito a completos, pero ahí cuidado, que quedó con lumbago el DJ, para el parecer está a la espera, al acecho, como gatito agazapado que quiere agarrar la madeja de lana. Bonito punish counter, cortesía del Flacker. Ahora otra vela para el muerto, ¿eh? Y cuando es así el expediente, con dos turros ya eres bastante bueno. De hecho, ¡banda! Así en esa está, se para con botoncito Pipeín, le alcanza para repeler a medio filo a su rival de turno, cae el Techeca, y ahí está el muñequeo de parte de Pipeín. Que bueno, completo lo estaba esperando, yo pensé que acá en la Horacio después del teleport, pero no pasó nada IP, ahora sí, agarra a Gear, lo mete al rincón. Bueno. Y tenemos síndrome Camboya, por supuesto, en el muro de los lamentos lo pagas caro. Y ahí está el round de vuelta de parte de MLK completos. Muy bien ahí, completos, manteniendo sí la calma, pudo haber usado recursos para acabarlo antes, pero decidió, cierto, llevarlo al extremo y le funcionó porque ahora están equiparados en recursos. Cuidado que lamentablemente se encierra solo en la esquina, justo lo que mencionábamos, este es el lugar donde Kimberly es muy fuerte y cae en el primer mix-up, lamentablemente era una opción de la cual estaba preparada la salida. Uy, bien, muy bien ahí con la lectura del empty, ¿cierto? El empty jump, muy bien, queda castigable y aquí sí que debiera haber confirmación de level 3. No, no hay confirmación de level 3 por parte de P-Pain. Lo puede pagar como el nombre del torneo porque efectivamente se come el primer jackknife y hay confirmación, evitan el salto. Uy, se come el chimi y esto mata, tiene la fudo combo, no, pero de todas maneras esto va a hacer mucho, mucho daño. Lo va a dejar con un pie adentro y otro afuera. Vamos a ver si esto realmente nos está cerca de matar. Mata. Mata y excelente el trabajo de completos. Qué comeback se mandó. Lamentablemente P-Pain no pudo mantenerlo, ¿cierto? Y esto es el primer punto para BLK completos. Así es, primera pepita para completos, que más que completos es un dinámico, ¿ah? Qué todo ahí el muchachín, bien contundente, por supuesto, y ahí mete la Horacio simple para después meterle la más fuerte, ¿no es cierto?, con patada fuerte, y ahí está, cuidado con Pipeín, que ahora no sucumbe ante el intento de Chimi, barre bastante bien, pero completo se para con la Horacio, y dije, y ahí está, cuidado que puede caer nuevamente, otro Horacio, y ahí está, agachadito, y le están pegando ahora, cuidado, se viene con todo Pipeín, se toma una sopita de espárragos, y ahí está, sigue la presión, síndrome Camboya, no se complica, le sale bastante bien, y con la ataca matraca, tenemos match point para PNK completo. Y lo que había partido tan bien para las pretensiones de B-Pain ahora está tornándose una desventaja absoluta. Tiene que generar el comeback máximo si es que quiere, cierto, ganar este combate. Se come el primer gimmick, el sway low, cierto, en finta, le castigó durísimo abajo. Cuidado, cierto, y ahí, bueno, piensa la secuencia, se come, cierto, lamentablemente, y se apresura a nuestro amigo completo, dejando una situación bastante negativa. Veamos cómo lleva este mix-up. Hay stun, no respeta pajaritos, pintura en el piso, secuencia, muy bien con el OD, follow-up, esto dice ser uso de recursos, sí, el level 2 para completar la faena, y esto debiese terminarlo. Excelente trabajo de Infamous P-Pain, que tenía que usar los recursos si quería mantenerse a bordo en este combate. Nico, ojito que están esperando ahí a Blas, lo pueden esperar, el reglamento son 5 minutos, si es panita suyo lo espera 2 más, si no, ya lleva harto rato y en el Discord le puse último llamado. Y bueno, si no aparece en un minuto más, hermano, Craig no más pasa. Eso. Es que sí, bueno, no puede ser. Ya es mucho, too much. Bueno, vamos con el desenlace de esto, ¿no es cierto? Puede ser la instancia en donde puedes tirar el combate Pipeín y retomar posibilidades. O definitivamente completos, amarrarlo de una vez por todas. Ahora Pipeín manteniendo un poco la distancia. Recordemos que desde ese rango igual puede hacer cosillas como aparecer de la nada o esa barrida bastante buena. Se para del super, pasa de largo B-Pain, madre mía, esto lo va a pagar más caro que sushi del fin, por supuesto, porque completos
no va a escatimar, va a aprovechar de meter su level 3, recuperar efectivo, por supuesto, mientras tanto, que es bastante importante, y con eso va a complicar demasiado al rival. Aunque hizo un bonito throw escaper, y eso le da una pequeña posibilidad. Parrea con el muslo a la niña, ¿eh? Tiene un culo de piedra. Claro, por supuesto. Y ahí está, cuidado con la acción de parte completo que mete bonito Chimi con la cachaña, y con eso, bueno, finalmente se lleva este combate por 2-0 y avanza completos. Bastante bien. Súper bien. Bastante bien, porque la verdad es que a mi gusto un DJ fuerte se caracteriza por no hacer tanto, la verdad, esperar al rival, tratar de demostrarle que el personaje en defensa también es muy fuerte. Entonces, creo que tomó las decisiones correctas, me gustó el ritmo que llevó con DJ, creo que así es la manera apropiada de jugarla para que el rival no intente challengear todo lo que tiene. Siento que además no abusó del Drive Rush Jab, siendo que es una opción muy fuerte de DJ, lo llevó al neutral. Y creo que ahí le arrebató toda la iniciativa a Infamous P-Pain, así que excelente el trabajo de Completos. Muy, muy bien ahí Completitos llevándose la victoria. Vamos a consignar entonces el resultado de parte del Blacker, que se lo lleva a fin de cuentas, ¿ok? ¿Qué encuentro me tiene Nick Doc ahora preparado? Ya. El que tenemos preparado ahora es el duelo entre los muchachos Dark Zane contra BLK el Chos, ¿ya? Eso se viene ahora, mi gente. Dark Zane, bueno, el temuquense, el muchacho de Temuco. Sí, no muchachos... diga temucano, porque eso está... No. Muchachos, les voy a recordarles que estamos saliendo en dual transmisión. Está ahí saliendo ahí abajito el sponsor, ahí canal de Doxo35, repeticiones y contenido de la Fighting Game chilena, muchachos. Así que los dejo a todos invitados ahí para que vayan a darle su manito hacia arriba. Así que esto continúa, muchachos. Oye, el Mega le hizo la chanchar crime y puso que ganó él. Aquí lo estamos dando vuelta, crime. No se agobie. Ya, así que ahí se revirtió la cosita. ¿Ya qué me tenías, y... Nico? Te tenía entonces a Sane, ¿no es cierto? Recuerda que Sane así nomás, por lo que no, si no me equivoco. Díganle a Chris que invite la invitación. Yo veo que están hablando internamente ahí. Ahí está Sane, muy bien. Y sería Craig contra Craig. ¿O no? Craig contra Blas. De hecho, quería agradecerle a Craig la paciencia que tuvo, porque Blas recién entró y se está poniendo de acuerdo con él. Craig Fair Play, y además que yo creo que quiere jugar contra Blas. La verdad es que, sí, por supuesto, hay que estamos claros, sí, a nivel competitivo que sirve jugar con los mejores. Como coloqué en el chat, un rango más o menos adecuado entre 5 a 7 minutos, ya 10 minutos para el pick. 10 minutos mucho. Claro, el otro, el Chos Pato. Dale, el Chosito, mira. Puta que me reí hoy día con la talla que le tiraste del taxi, weón. Más caro que irse en taxi a ver al choque, po, weón. Te sale como un millón de pesos la weá, po, weón. Ya, el choque, ¿cierto, tío? Choque en... Es choque, ¿no? El choque. Yo pensé que era el choque. ¿Quién se acordó del choque, este weón? Sí, weón. No, el choque debe estar enterrando la pala hasta ahora. Sí. De la pala. Ya, el Chos tiene una wea rara ahí con un cero al parecer, ¿no? Pero si es del equipo, sí, está en el club. ¿A dónde está Chosito ahí? Muy bien, primero, perfecto, con su aquí, con su veneno, los viene esta noche a darme una presentación. El recreo va a ser de 5 minutos una vez que tengamos consignado el top 8, Ahí son 5 minutos. Pero ya tenemos 4. El top 4 de Winners ya está definido. Ustedes bien saben que obviamente lo que tarda más en definirse es lo de abajo, ¿no es cierto? Sane. Así que en eso estamos. Ya está listo, ¿ah? Ya está Sane y ya está el Chos. Sí. Me cuesta acostumbrarme que Sane juega ahora oficialmente DJ. Estuvo jugando mucho Kimberly, estuvo jugando, bueno, otros personajes, el mismo Duke. Si no me equivoco, de hecho, con Hitbox, así que... verlo jugando con DJ igual refleja también que el personaje para muchos está dentro del top 3 del juego actualidad. Así que vamos a ver qué pasa, porque es un personaje que además es fácil de tomar, no requiere tanta dificultad, excepto que te cuesten las cargas, porque para mí es esencial jugar bien las cargas con DJ. No, siento que si tú lo juegas solamente ofensivo, no rinde al 100% en el lado defensivo. Entonces
Chos tiene mucha experiencia contra DJ, así que vamos a ver qué pasa en este combatazo, Nico Perro. Así es, mi amigo, cuando quería saludar a Kairi, que viene entrando al chat, dice: saludos a los chicos, no alcancé a jugar el torneo, me tocó trabajar duro hoy día. Cuidado así con los test. Cuidado con los test de drogas, se anda trabajando duro. Cuidado con eso. Mira. Ahí está. Le empiezo a tirar el plato. Para la otra, uno doble, Andrés, para la otra. Single. Para el jueves. Para la otra, Andresillo. Sí, próximo jueves, sin falta, mi gente, ¿eh? Sin falta, este Sushi Delfín llegó para quedarse, por supuesto. Y ahí está, cuidado con Sane, que quería lanzarse detrás del plátano. No le alcanzó a salir el daño. Y ahí está, cuidado que Chos mete el super. Me da la impresión de que Sane lo quiso esquivar, ¿eh? Pero aún así resultó. Y ahí está, cuidado que Chos, cuando eso se lo cubren, cae a merced del daño del rival. Para fortuna de él no le pegaron tan re fuerte. Sigue con la opción de llevarse la manga el Blacker, pero ahora a punta de plátanos están equilibrando la balanza. Cuidado con los desafíos, los minijuegos de la tecnología. Le tiran las balosas, queda plomo el Chos, por supuesto. Y ahí está, complicando la acción ahora Sane, que se lanza con Drive Rush. Y luego de percutar, obviamente estira y se lleva el round. Muy interesante la movilidad de Sane en ese momento, porque el Chos intentó arriesgar y justamente luego castigar. Y Sane interpretó no correr riesgo, se ubicó en una zona segura y Chos perdió toda la oportunidad de llevarse el match. Así que excelente trabajo. Ahí tiene que tener cuidado nuestro amigo Chos de Inter cuando castiga, ¿cierto?, los proyectiles. Que claro, que se fije que es la versión fuerte del Air Slasher y no la media, porque ahí sí DJ alcanza a reaccionar. Y ahora vemos que Sane queda en Burnout, pero con una ventaja importante de vida y una confirmación lo cerraba. Y así es, muy preciso Sane. Cuidado ahí, Chos, en extralimitar sus recursos. Genera que en este caso DJ con muy poquito se lo lleve. Así que 1-0 para BOD Sane. Sí, es, se lo lleva de forma transitoria el muchacho del sur del país contra nuestro amigo Chosque de la quinta costa, ¿no? De la quinta cordillera, ¿no? Sí, de la quinta cordillera. Y ahí le están pegando también una quinta, una sexta y una octava para dar el hocico al pana. Y cuidado, que sigue la presión de parte de Sane, que lo meten en el loop de agarre. Puede ser un tercero. No, le cae el mic después. Está complicado el Blacker. Trata de salir de a poco. Le funciona medio filo. Y ahora nada, en realidad, porque cae el Horacio. Muy buena reacción de parte de Sane. Y después tenemos a Garra Aguirre en parry, lo cual quita un montón. Y tenemos match point para el Sane. Uy, vamos a ver qué pasa ahora. De todas maneras, entra, cierto, el Chos con confirmación. Pataditas de araña. Intento antiaéreo casi muy cerca, pero hay confirmación en la esquina, lo que le va a permitir hacerlo explotar en jugo de uva. Uy, buen intento así de overhead. De todas maneras, sirve o paga el hecho que se haya levantado con el OD, porque era una situación muy favorable para Chos. Uy, le castiga con antiaéreo el barrido. Eso duele muchísimo, porque ahora lo deja en una posición muy simple presión. Está a una interacción, lamentablemente, Chos de perder este combate. Veamos qué pasa con ese intento de presión. Cuidado con ese Dragon, porque hay muchas opciones. Cierto, ahí tira OD Slasher, se queda un poquito pegado. Esta es secuencia. Muy bien como escapa el Chos. Y hay confirmación ahora. Tiene que meterle el 2 o 3 si es que quiere llevarse esto. Veamos qué decide con level 3. Critical Art, muy bien. Tenía que usarlo, en este caso hacer un level 2 era un poquito arriesgado y ya no llegaba a la ruta correcta para finalizarlo, así que tomó la decisión correcta y sigue a bordo en este combate. Así es, no está muerto quien pelea y más aún si ese que está peleando es el Chosito, porque ahora mira cómo cambia el game plan, le salta la banana en pijama y le sigue pegando. Ahora tenemos bonito cross, está complicado el Sane, que está tomando yogur de mora, lo tiene complicado con el poder del Yogu Yogu. Y ahí está el Chosillo, que ahora lo obliga al Sane a él buscar la instancia. Y ahora le mete el command grab. Afírmate un peluche como quita eso. Está complicado el muchacho de Bullido. Le han pegado un montón. Le tiran la balosa que sirve para baitear. Lo tiene complicado el pana, aunque se para con la Horacio Udí. Si era chequeado eso, lo pasaba mal ahí el Sane. Pero para la fortuna de él, le resultó. Y ahí está la cachaña, no le compra el Chos. Tampoco le compra el Chimi de vuelta. Pero finalmente cae un agarre repentino. Y esto se estira al último punto, porque los panas van 1-1. Excelente trabajo del Chos. La verdad es que tuvo una secuencia impecable ofensiva. Sane no pudo leer una. Y el life lead fue tan importante
y aquí nuevamente cae, ahora se come el Chimi. Esto va a doler mucho en confirmación con Cruel Fate. Hay otra secuencia o intento de safe jam, pero lamentablemente Abrazan estaba preparado, lo deja en la esquina. Buen escape, cierto, con el slide de serpiente OB. Se come el anterior, lamentablemente, nuestro amigo Choss. Intento de Chimi con el sway free y ahí agarre hacia el otro extremo de la pantalla. Eso le permite a Choss usar sus recursos de mejor manera. Uy, qué challenge se mandó Sane ahí, ¿cierto? Con ese agarre, bastante jugado, pero ahora hay confirmación por parte del Choss, que tiene mucha experiencia contra DJ. Veamos qué hace ahora. Ahora sí lo confirma nuevamente y le entra. No hay confirmación, ¿cierto? Con Super, pero sí hay bien el correctamente la secuencia y lo mata con la pose perfecta. Lo castigará en nombre de la luna y muy bien, ahora es match point para el Choss. Ay, 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 Natalia Oreiro, ¿eh? Tuve tu veneno, tuve tu... Ay, una locura, ¿eh? Muy bien ahí lo del Choss, que ocupó el primer punto para entenderlo todo y pegarle ahora a Sonic, que está complicado, está contra las cuerdas y contra la pared, aunque ahí rompe el esquema con la Horacio. Odi, por supuesto que sí, y empieza a tirar los bananas. El Choss es alérgico al plátano, así que no están ahí con comerse eso. Complicado ahora está porque meten agarre Sane, Axe Kick, que obviamente le da una instancia de poder meter otro golpe en caso de que el Choss esté pagando. Pero ahora se tira con todo el recién mencionado, canjea por premio, cuidado que le paran los pies con el plátano. ¡Uy! La machinga entera y lo sobró mis ímpetos, o bufió un golpe que no tenía el muchacho. No. Esto es una posibilidad del Choss, pero muy buena lectura del Sane, entendiendo que podía meter un dive reversal, y esto lo va a canjear por critical harto, que harto va a pegar, y estira este match al último round, pero con una pequeña gran ventaja del Choss, que tiene dos luquitas para usar. Sí, pero Choss mataba, tenía la confirmación, el level 2, no, yo creo que no se decidió simplemente y le costó carísimo. Ahora se está rifando y cae lamentablemente. Ahora sí está contra la esquina Chossardo. Veamos cómo puede salir esto. Agarra, no intenta hacer nada Sane, curiosamente contra la esquina. Y aquí es una situación de la venenosa, la tóxica es muy muy fuerte. Cuidado, sí que logra salir con el OD, cierto, la versión del Maximum. Ahora Poison Pond por parte de Chossardo. Veamos qué logra hacer ahora. Hay gimmick, pero no, no come. Y esto dice ser dolor. Uy, qué rara la ruta de Sane. Yo creo que hay un poco de presión, pero tiene la ventaja. Uy, falló la secuencia y esto sí es para Choss. No hace crítica la... ¿Por qué no lo hizo? No lo sabremos. Espero que no se vaya con la plata en los bolsillos. Contra la esquina está Sane. Esto aún no está dicho. Veamos qué hace Choss. Ahora no se intenta tirar con el dive, ¿cierto? Veamos qué pasa ahora. Choss, o sea, acá Sane está contra la esquina, una situación bien delicada. Cuidado. Buen salto hacia atrás por parte de Choss, pero la agarra y se acaba y se va con la plata en los bolsillos, lamentablemente. Chossardo, y esto es victoria, sí, para BOD. Sane en un excelente trabajo y en un difícil combate que le propuso, cierto, el pupilo de Black Dog. Pese a que fue una instancia de FT2 solamente, la pelea pasó por varios momentos, fue bien dinámica y se lo terminó llevando el bono de Dark Zane, que sigue entonces en competencia. Y aprovechemos que el Zane está por ahí, que está fresquito, invitémoslo a jugar al tiro contra BLK Mega. Vale. Y así con esa pelea creo, chiquillos, que vamos a estar listos para definir el top 8, porque ya están en la ronda 4 de losers jugando todos. El Yusa ya perdió contra Morosin, está jugándose Fobia contra Blast, Tipein contra Unoma, y ahora la pelea de BLK Mega contra Sane. ¿Nico tenía algunos winners por top 8 que me los mencionas? Sí, mencione? Pues sí, top 4 de arriba está hecho. Ya, dígame. Lord Choripan tenemos arriba. Ya. Métase nomás a la sala de Arsene, la misma invitación, por favor. Lord Choripan tenemos arriba. También está nuestro amigo Hell Guardians Kaika. Espérate. Está Kaika ya, vamos. Sí, después tenemos a BLK Crime, tercer clasificado. Espérate un poquito ya. Y el cuarto por winners vendría siendo nuestro amigo BLK Completos. Ándale. Está el top 4. Muy buena faena de Nachito esta noche. BLK, sí. Correcto, señor. Crime y lo otro. Y el otro sería completo el BLK. Completos, correcto. Sí, sí. Ahora invitemos a Mega, muchachos. ¿Vale? Ya los solitos, puta que son lindos. Es que ya tenían así me gusta la weá. Sí, así me gusta. Y el quinto clasificado, yo tengo ya el primer clasificado losers, es nuestro amigo Infamous Morosin, que no ha salido stream, pero ahora sí va a salir porque ya pasó a ser parte del top 8. Así que, Morosin, bacán. Morosin es el quinto clasificado, ¿ya? Y nos faltan los otros dos. Los otros tres. El sexto, el séptimo y el octavo, ¿ya? Así que acá sabremos quién será el octavo. ¿Será Mega? ¿Será Dark Sane? Lo sabremos en breve, en este gran duelo, ¿no es cierto? Entre el Bushidiano y el Blacker, por supuesto. Y obviamente acompañado por el comentario y el casteo de nuestro gran amigo
invitado nunca especial, sino que ya parte de la casa, el quinto funástico, el Floris Tour. Vamos con eso, mi gente, que la gente lo quiere palpitar y voy a tener una predicción, por supuesto. Vamos. Buenísimo, ahí recuerden votar por su jugador favorito, al que crean que se va a llevar este combate, por supuesto. Y vemos que el que saca la primera ventaja es Alex, que falla lamentablemente el combo, la confirmación. Así que veamos qué sucede, Mega, en este caso. Y quería comentarlo, hace un cambio bastante interesante pero apropiado, que fue cambiar de Ryu a Ken, porque evidentemente el matchup es mejor, en este caso, para el ruso. Así que hay confirmación en Sobat, la media, cierto, por parte Sane. Esta es una situación muy complicada y muy favorable en este caso ahora para DJ, que está muy positivo su presión, pero se come justamente el segundo el slasher. Ese dry impact tenía hambre, así que veamos qué pasa ahora. Lo tiene contra la esquina, pero está en burnout. Cuidado, Mega, aquí qué decisión decide tomar. Se come lamentablemente el bait del sway, y esto sí que va a doler porque lo cambia por level 2. Este es el festival de DJ y justamente solo él está invitado, así que es el primer round para él. Correcto, mi gente, no dejen de votar. Veo que no hay ningún punto invertido, pero puta que son fomes. Jueguense los puntitos, pero claro, porque uno nunca sabe, así como dice Enchaquetado en su momento, si vuelve la rocola, ¿eh? Y cuando usted está en la rocola puede canjear canciones por puntitos, así que yo que usted junto puntitos. Ahí está la predicción de la gente, ya se movió un poco la cosa. Muchas gracias, muchachos. De hecho, 5 lucas por Sane, ¿eh? Alguien jugó 5 lucas por Sane o por Mega, ya no me acuerdo quién fue el primero. Pero lo cierto es que está repartiendo bastante bien el Blacker. Trata de equiparar las acciones ahora Sane a punta de plátanos, y después de una garra Aguirre lo mantiene ahí a raya con el poder del platanito. Y ahí Mega quería hacer una patriada, no le resultó, para fortuna. ¿Y qué pasó aquí? Se cambió de lado y le castiga el rodillazo por Detroit. Lo obliga, eso sí, a gastarse el dinero Mega, pero queda con vida en este punto. Y ahí quedan las cosas 1-1. Fue una locura, hermano. Pasaron de largo y le pegó corregido. Una locura. Sí, bien ahí en todo caso la ejecución de Mega para que justamente haya salido corregido. Si lo hubiera hecho muy apresuradamente, eso sí, efectivamente hubiera pasado de largo. Esperó el delay correcto. Y por otro lado, ojo también con algunos errores que ha tenido San en confirmaciones que han sido importantes. Llega un punto donde lo paga. Y aquí lo va a pagar tú muy fuerte, nuestro amigo Mega, que decide en este caso, nuestro amigo Sane, ir por un mix-up después de una confirmación. Ahora eso sí, está a un hit de poder entrar y confirmar level 3. Y se decide levantar con el maximum jackknife, cierto, UD. Y lo tiene en una situación muy cómoda. Un solo hit de cualquier cosa le permitiría a Sane llevarse primer punto. Uy, casi entró, pero aún así con un jab no cae. Uy, eso es medio negativo, pero quedó bien espaciado. Se come el Hadoken, esto está para cualquiera, cuidado, pero no. Muy bien, lo mixea justamente con el jab Nitty Throw y esto es fiesta para DJ. 1-0 para BOD, Sane. Así es, y ahí está autografiando la cámara como un tenista, el panita Stein, que manda a Mega a cambiar el mono. Y ahora va a poner a Ryu, por supuesto. A ver si cambia la cosa con ese cambio de PJ. Cuando tristemente abandona el torneo nuestro amigo Fobi, que le pegaron 2-0 el bueno de Blas. Blas que se deja perder una vida para después carrear desde loser. Yo creo que así pelea más veces el muchacho. Así que Blas es el sexto clasificado, mi gran Patito, vale. Para que sepa, para que adelante la pega. Chiquillos, van a querer morir con la gráfica que tiene preparada Patito para el topo. Se van a querer morir y después lo resucitamos con la esfera, por supuesto. Ahí se pega un buen cross-up con la Tatsu, pequeña Mega. Y ahí sigue la acción, aunque le falló la teoría. Y recupera la acción con el inmorible. Ahora le devuelve la pantalla, eso sí, después se agarre, ¿eh? No fue una decisión tan buena, pero cae bonito Chimi. Y eso quizás va a ser parte solamente de la estadística, porque Mega le pegó mega potentemente. Ay, 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 con doble patada fuerte, lo estira y lo cancela con super 10 round para el Blacker. Claro, en el papel, evidentemente el matchup es a favor de Ken, pero justamente Mega venía jugando más consistentemente con Ryu. Ciertamente eso te hace cambiar tu perspectiva y a lo mejor ya vio cosas en el juego de Sane que le van a permitir castigar incluso mucho mejor. Sabemos que Ryu de los personajes que pega muy duro y veamos si aquí lo logra, pero bueno, decide hacer un sweep más que nada para no correr riesgo. De todas maneras, está muy parejo esto, se come, se siente neutral una Sobat y eso le permite entrar a DJ automáticamente en este juego. Por fin la Sobat tiene un impacto en su juego. En Street Fighter 4 la verdad es que la Sobat era un finisher que no te generaba nada.
así que aquí sí que es muy fuerte, eso sí está negativo cuando es muy cerca, así que ahí lo castiga excelente Mega, porque sabe cómo lo puede castigar y hay confirmación, pega más duro, qué pata de mula, veamos si carga, uy, lo falla porque cierto, la carga ahí había que evitarla, de hecho, creo que tal vez se equivocó, apretó un poquito más y eso no conectó con lo que era la carga mínima, lo dejaba a punto de morir. El problema es que está en burnout el amigo y se pone también en burnout Tane, jugando un riesgo total porque ahora recupera los recursos Mega, no hay confirmación y eso, de ese ser el loop, el nuevo loop que tiene Ryu y lo empareja, gente, esto es 1-1, ahora sí, empatado el marcador. Ay, 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 parejito el tema, ¿eh? Y no podía ser de otra forma, por supuesto. Los chicos quieren llegar a instancias finales y están a un pelo de lograrlo, así que esta pelea importa y muchísimo para esa aspiración, por supuesto. Ahí está nuestro amigo Mega, que trata de hacer su juego mediante el Project Ileo, lo mismo Sane, que le tira un plátano, se lo comió nomás Mega, que intenta desafiar con el Perfect Parry, no le salió. Ay, le tira el racimo de bananas nomás Sane, y con eso recupera territorio en el combate, aunque suele también echarse bastante para atrás, pero no de una forma tan exagerada. A veces vuelve, ahí está, cuidado con el juego a distancia, plátanos blan, patados blan, plasmas vuelven. Ahí está Garraguirre de parte del muchacho Bullido, compromete bastante a Mega, que quiere desafiar con Perfect Parries, y eso puede ser un arma de doble filo porque te lo puedes comer nomás si es que te falla el timing, por supuesto. Ahí está, muy bien el plataneo, cuidado con la acción de Mega, que le está estrechando la distancia a Sane, pero repele bastante bien con la Horacio. El intento de Plexus, Cachaña, no cae, pero lo que sí cae es el agarre Aguirre, y eso le da la instancia a Sane de llevarse el combate final. Y esto en esta situación ahora, con match point a favor, tiene que tomar riesgo nuestro amigo Mega, que intenta hacer muy osadamente dos overkill consecutivos, ahora se conoce sin agarre, y hay combate de proyectiles, tiene sí el Deadly Reiki cargado, muy bien el challenge ahí con el Chorryu, uy, pero qué bien ahí también el challenge con el OD Jackknife, ¿cierto? Para ese overhead, se están challengeando obviamente en contextos donde están positivos para que obviamente hay un factor sorpresa, ese es un poco la gracia, un wifeo que no pudo castigar Mega, pero que ahora está mixándose, sí, confirmación ahora abajo, lo lleva a la esquina, casi chequeo con la pata chica, esa era su idea, se pone en burnout, pero jugándosela para hacer un mix-up de agarre, uy, falla la patada de burro, veamos qué pasa ahora, y lo challengea correctamente con el salto, y ahora es match point por lado, gente. Sí, pues, el match point de ambas partes, el Morosín quiere jugar contra el Blast, pero no, pues no jueguen, pues estos bochos, eso hay que esperarlo, chiquillos, no jueguen. No jueguen, calmado, Morosín. Sí, pues no jueguen, Morosín, por favor. Caga todo el tubucho. Sí, quiere llegar a la final de una, ¿no? Ya está avisado el muchachito. Quiere puro pegarle a Blast. Y lo que también está haciendo bastante bien es Mega, que pucha, tristemente no alcancé a castearle como corresponde esta instancia definitoria. Pero en definitiva, Mega le pegó de una forma categórica a Zayn en la instancia definitiva. Y es por eso que Mega logra ser otro clasificado más de cara al top 8 de este gran torneo, que vendría siendo el octavo clasificado. Lo ganó por 2-1 BLK Mega en un Sucher fin con muchos BLK caninos, ¿eh? Sí, el séptimo clasificado lo vamos a dejar para después del recreo. Vamos con el recreo ahora, porque Pipeín contra Unoma, que es la pelea que falta, tenían problemas de conexión, le andaba mal a los dos. ¿Cómo lo sabremos que, eso después? ¿Te lo van a indicar a ti? En el sí, pues yo estaba atento aquí en el Discord y ahí me lo van a decir en pleno recreo y ahí te lo digo, y en tiempo real lo podemos anotar, pues, pero los otros 7 ya están todos consignados. Exacto. Chicos, así que vamos por un receso. Vamos entonces, Lord Choripán, un repaso. Eso, rápido. Lord Choripán 1, Kaika el segundo, BLK Crime el tercero, BLK Completos el cuarto. Perfecto. Recuerden, chicos, que con exclamación bracket pueden tener esta misma información. Exacto. El quinto es Infamous Morosín, el sexto es BLK Blast. Y el octavo es BLK Mega. Muy bien, perfecto. Así que el séptimo va a ser o Infamous Pipeín o nuestro amigo Unoma de la Argentina, ¿ya? Así que, mi gente, vamos por un pequeño receso de 5 minutos. Así también les damos tiempo a la otra pelea de Pipeín contra Unoma que se está desarrollando a que termine. Y así ya volvemos con todo el top 8 que va a salir todito en directo. Así que eso, mi gente, vamos y volvemos. Vayan a buscarse unas patatuelas, un vituperio, para seguir la acción con Patito y con Florista. Eso, nos vemos.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, por supuesto, con el sushi y el fin. Se nos había acabado el arroz, así que fuimos a hacer un poquito más para ya estar con, obviamente, los rolls más ricos, el top 8, por supuesto. Las mejores jugadas se van a ver a continuación. Si lo que ya vio le pareció poco, ahora se viene más. Así que espérense. Porque primero que todo les vamos a mostrar la super gráfica que les tiene preparado Patito Godexo para el flamante top 8 de esta jornada Sushi 4. Mira qué locura. No, es que nadie puede espectacular, ahí está la sala. Ahí están los clasificados. Los primeros 4, izquierda y derecha, son los que van por winners. Y los otros 4 son los que van por losers. Así que ahí tenemos a Lord Choripan, a Kaika, BLK, Crimey completos por el lado de winners. Y Floristov nos comentará quiénes son los que están con su última vida, pero con opciones. Sí, Famous Morosín con Cami, ¿cierto? Acá nuestro amigo Blas, que viene desde la zona desde el Averno, Unoma, el player de Argentina con Marisa, y Mega, que pudimos ver en hartos de sus combates, que anda muy bien con Río, así que muy variado el roster, ¿eh?, de personajes que llega al top 8, excepto una repetición de Río ahí, pero qué mejor, no pasa nada si se repite Río, así que excelente la distribución de players, así que se vienen qué combatazos, cabros, en este top 8. Variadito va a estar el menú en esta jornada, así que maravilloso. Y creo que hemos perdido bastante tiempo. Vamos a invitar rápidamente a los primeros dos en verse las caras en este top 8. Se trata de Lord Choripan, que se va a medir contra el guardián del infierno, Kaika. Mi gente, en esto que, recordemos, es todo FT3, la instancia del top 8, mis muchachos. Así que eso, mis panas. Yo voy a consignar de inmediato la predicción mientras, muchacho, para que se la jueguen. Pueden ir entrando a la sala con la misma invitación por si no lo sabe, muchachos, por favor. O no estar tipeando. Ya saben que están en el top 8, evidentemente, chicos. Sí. Pónganse Vivaldis. Eso. Bueno, si es que me están escuchando igual. Ahí está la predicción hecha mientras tanto. Kaika, a ver, vamos a ver en qué se encuentra. Ahí está Kaika, muy bien. Esos son los jugadores que necesitamos. Muy bien, Kaika. Y Lord Choripan parece que no lo hemos invitado hoy día, hermano. Ah. Así que difícil que entre. Juan Italiano, el Lord Choripan. Anda, de veras, Juan Italiano, de hecho, justo comentó ahí en Twitch. Lo más grande. La gente, Harvey Specter, ¿cómo estás, hermano? Grande Renz. Muy bien. Renzito ahí, Italiano. El legendario. ¿Le gustó completo la gráfica? ¿Le gustó la gráfica a Juan Italiano o no? Está con Lord Choripan hoy día. Ahí se cayó el tiro del cheno. Por el apoyo, cabros, ahí siempre se agradece. Aprovechen de avisar también a su gente ahí, a los que tengan cerca, a los que les guste los fighting games, que se viene el top 8 del Sushi y Delfín, hosteado aquí por el amigo Nico Perro. Así que así es, vamos, gente. Cuando ya somos 40 personitas de nuevo, ya volvió la gente al canal, por supuesto, ya nos vio en pantalla, así que ya, esto sigue. Y obviamente quieren ver la acción. Tenemos ahora, Fobi, la pelea entre el bueno de Juan Italiano, ¿no es cierto?, Lord Choripan, contra Kaika. Muchachos que no han perdido durante la jornada, muchachos que estuvieron presentes en Dream Match el viernes pasado, así que les tengo un cariño especial porque siempre apañan la escena. Me encanta. De todas maneras, Juan Italiano, que hace Choripan, anda ahí transitando en la comida. Es un pan envuelto en... Sí. O sea, relleno con una chistorra y algo más. José Empanada, se viene el duelo entonces entre el Onda de Kaika y la Chun del Choripan. Floristo. Oye, y según al menos mi apreciación, Chun-Li es la criptonita de Onda. Así que veamos si realmente, como siempre, Kaika vence a los versos. Muy bien el doble chequeo abajo por parte de Lord Choripan, que le permiten generar dos conversiones y lo lleva a la esquina, pero ahora hay conversión por parte de Kaika. Uy, qué buen mix-up, se come el command grab y ahora tiene la ventaja. Excelente el trabajo, 7 letras parry, trabajado, excelente. Igual, de todas maneras, es un muy buen daño para la situación en lo que pone Onda. Ahora hay intento de parry, muy bien ahí el trabajo de Lord Choripan, manteniendo la calma, no volviéndose loco. Intercambio lo tiene contra las cuerdas. ¡Uy! ¿Dónde pegó eso? Pegó en el aire, pegó en el imaginario de todos, cabros, pero funcionó porque las cajas lo indican y es primer round para Kaika. Le wifió el taco del zapato, yo no sé qué le wifió ahí el Onda, ¿eh? Qué abusador, hermano, qué locura. De hecho, el Fobia ahí también, ¿qué?
Y ahí está metiendo tarjetazo de la Cecilia Boloco, el bono de Kaiká. Después amarrándolo con Coman Grabo. Y ahí está complicado. Ahora el Choripán, que le tira un poco de Kikoken. Ahora, epa, le empieza a meter con Bochico de forma efectiva. Y lo estira con su super, por supuesto. Le quita, bueno, esto es más combo video que otra cosa, ¿eh? No quita tanto, la verdad. Es más vistoso que otra cuestión. Y ahí está Kaiká, que quiere de menos a más remar en este round. Cae un trade que es bastante próspero, porque ahora le da la instancia a Kaiká de hacer la cochinada. Choripán ahora no está cayendo mucho en las trampitas que le propone el guardián del infierno. Así que cuidadito, está complicado ahora Kaiká, porque le pegaron re fuerte el Lord Choripán, y esto queda 1-1. Excelente, como ahora pudieron ver que Lord Choripán integra los Kikoken para mejorar la presión y evitar que Kaiká lo venza. Pero ahora pueden ver que Onda toma la iniciativa con level 3 y lo tira, cierto, contra la esquina. Lo saca fuera del círculo, obviamente, como es en este deporte. Lo tomo bastante interesante. Qué buena barrida abajo, lo challengea y ahora hay presión por parte de Lord Choripán. Qué buen Punish para castigar, ¿cierto? Ese cambio de lado, Chun-Li, y la deja stun. Excelente el trabajo, ¿cierto? Llama ahí el solcito, se calienta la espalda para poder pegarle un combo más rígido. Y ahora sí, excelente el finisher y el trabajo de Kaiká en general. Y esto es 1-0 en este combate FT3, gente. Cabeza, cabeza, cabeza. No, tremendo ahí lo de Kaiká. Cabezazos de Zidane, una tras otra. Cabezazos de Luigi. Tremendos para consignar un bonito 1-0 que se le iba a escapar. Ahí iba a empezar a ganarlo Chori, pero se nos puso vivo el guardián del infierno. Ahora manteniendo distancia y confirmando de todas formas. Le pica las patitas y sigue el daño de parte de Kaiká. Le mete el tarjetazo al Aboloco. Eso combina igual, de cuidida. Ahí mantiene distancia con el Convito Chico. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta usted? Convito Chico, Convito Video. Ahí la va metiendo distancia, claro que sí. Ahora se mete Chori, 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 Chori. Chori, 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 pan. Y ahora cambia de lado Kaiká. Claro que sí. Se teleportea con los cabezazos y después mete Kuliki Takati para quedarse con la ronda. Muy interesante el uso de Kaiká, en este caso de los potazos, porque la verdad es que lo ha estado mixeando y no ha sido un recurso, en verdad, como que lo tira de manera aleatoria, sino más bien lo elige muy bien y lo va intercalando con ciertas presiones. Lo tira contra la esquina, se pone el combo, sí. Y lo confirma, ¿cierto? Sí. En súper excelente el trabajo. Mira ese daño. Lo tiene positivo en la esquina. Suéltala. Es muy complicado. No usa sus recursos Lord Choripán y se va a ir con la plata cargada otra vez. Y el chequeo, sí, no tenía nada que hacer. Y esto es 2-0 para Kaiká. Yo nunca pensé a ver esto otra vez. Me acuerdo que una vez un compadre estuvo así todo el rato, como estaba con nada. El jefe dijo, puro combo, chico. Y me pegó y me ganó. Lo mismo hizo Kaiká, no había que arriesgar más. Para que no vamos a complicar la vida. Ya había remado bastante bien, la orilla estaba ahí. Sentía el olor a arena el muchacho. Así que bastante bueno lo del guardián del infierno, que tiene complicado a Choripán. Que dice ser la teoría, según Flori, era la criptonita de Londa, pero parece que esta criptonita está vencida. No sirve de nada de momento. Kaiká contundentísimo. Y le mete el Coman Grabo. Y está en duros problemas Choripán. Sí, y ahora le meten tremendo Coman nuevamente, y está complicado Chori, que empieza a tirar unos pinos, que por si acaso, está cuidado, cuidado con la patada de Van Damme, cuidado con el overjete, se cubre de todo, se cae, no, Van Damme, y ahí lo manda, ahora para dónde va, mujer, y ahí lo tira al otro lado de la pantalla, consignando lo que puede ser el match point. El trabajo de Kaiká, que ha tenido ahora una ventaja completa en este match. Como siempre, se mantiene muy sólido con su juego. Uy, se come ahora el Command Grab. La verdad es que ha estado muy mixeado. No sé si Lord Choripán ahora tiene la posibilidad de poder volver con tanto mix-up entre medio. Eso ya está labiado. Se lo vuelve a castigar y hay confirmación, pero ahora está en burnout. Así que está aún a morir. Intento de super y se quedaría todo. Gente, tremendo desempeño y combate de Kaiká, que inapelablemente se lo lleva 3-0 a su favor. Muy buen trabajo. ¿Sabes qué, hermano? Yo que he visto varias peleas de Kaiká, por lo general son así, son como unos atropellos, hermano. Así como, que me da pena ver la pelea a veces, como es demasiado loco Kaiká. Muy, muy, muy fuerte lo del muchacho, que ya avanzó un escalón más en este gran desafío que significa los sushi del fin, ¿eh? Porque no dejemos de destacar el nivel de la gente que ingresa a este torneo, ¿eh? Tecnología a la punta y calidad de rivales, así que el avanzar a instancias definitivas
es dura tarea y Caica lo hizo ver fácil contra Lord Choripán, que no le bastó en esta ronda, pero recordemos, tiene su segunda vida. Consignamos la victoria de Caica, que ya está en la final de Winners. Entonces ahora vamos rápidamente con la pelea entre compañeros de peso. Uno lamentablemente bajará al inframundo, por supuesto. Semanero match, el que pierde le hace la cama al Leo toda la semana. Así que vamos con esto, si viene Crime Card contra el bueno de completos. ¿Y sabes lo que me encanta, Patito? Dímelo. Que nuestra terminología, nuestras nomenclaturas tan locas quedan como en el diccionario también de la gente, ¿eh? Eso, me también encanta, se está también ocupando el concepto compañero de curso, sí, y tal. Bueno. Muy, muy, muy bien. Así que eso es, los cabros. Me encanta que la pasen bien con nosotros. Ahí está llorando completo. Pi, 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 pi. Vamos, Nachito, yo sé que usted puede. Yo sé que usted se la va a jugar toda. Ya están los muchachos enfilados. Entonces vamos a saber quién va a ser el segundo finalista de Winners, quien se tendrá que medir contra el bueno de Kai K, mis muchachos. Así que vamos con ese duelo, vamos a pagar la apuesta y vamos también a poner la siguiente. Así que nuestro amigo Flori, vamos con el comentario. Bueno, no vamos a pagar ni una predicción porque nadie se la jugó con los chiquillos esta vez, que son fome. Vamos por la nueva. ¿Quién ganará? Vamos a ver. Oye, igual antes de pasar a esto, quería comentar la tecnología del amigo Kai K castigando, ¿cierto? El crossover, la caída de Chili con la versión no el corregido. O sea, le castigó las dos veces, los dos intentos, y fue letal. Alta tecnología ahí con la autocorrección del tiempo. Qué intento de ataque. Porque eso está muy bueno. Sí, no le podéis challengear. Y la verdad es que era harto daño, posicionamiento, no, espectacular. Y ahora vamos a ver qué tal este duelo. Un matchup que la verdad es totalmente parejo para ambos, entre Di y Ken. Ambos están en las mismas condiciones de llevarse el combate. Tienen ambos personajes mucho potencial. Pero vamos a ver qué pasa ahora contra Completos, que ha tenido un desempeño impecable con el personaje. Mientras que por otro lado, Crime es uno de los players de la escena chilena que ha estado con una racha espectacular en los últimos tiempos. Así que es un rival bastante difícil de vencer. Vamos a ver qué pasa ahora. Con el intento de la Jinrei, muy bien. Se comienza a comer, ¿cierto?, esta secuencia. Hay combo de Balrog y confirmación de agarre contra la esquina. Lo dejan burn out. Ahora sí, con el primer overhead, las Jinrei veían y venían. Veamos qué pasa ahora, confirmación, y esto es stun. No va a respetar pajarito, obviamente. Combinación en Tatsu y Chorryu fuerte, no, Chorryu pequeño, y sería todo. Primer round para Black Crime. Oye, pajarito se respeta, ¿no? ¿Te acordáis que tiempo atrás se respetaba al pajarito? Sí, pues, no lo respetaba, era un chato culiado. Se iba de bypass. Tiempo atrás. La raja. Harto tiempo atrás. Sí, más o menos, con 25 años atrás. No, y una vez nos respeté un pajarito y me apagaron la máquina, no sé por qué. Sí, entero chato, yo pegaba fuerte. Hermano, yo les dije una vez a mi amigo íntimo, sí. Yo no hubiese vivido en un barrio de mierda lleno de flight y hubiese sido un blast. Yo estaría ahora en el Evo, hermano, pero los locos me hacían bullying, me apagaban la máquina, te ganaban, me apagaban la máquina. Así que al final terminé siendo bueno para el Snow Bros. Y ahí está, completos, tirándose las bananas en pijama, tratando de complicar al bueno de Crime, que la está pasando más o menos mal. Se quemó solito y cuidado con completos, ¿ah? Con Chucruti y con Arta Americana sigue con vida en este primer punto. Claro, como mencionaba, de todas maneras, ambos personajes tienen características que lo permiten, ¿cierto?, cancelar al otro, así que aquí esto puede estar para cualquiera. Y la primera confirmación es de completo que mete su level 3, cari raja, en este caso sin utilizar mucho sus recursos de drive, pero no importa porque la ventaja es muy importante. Acá se puede relajar, pero lamentablemente Wifea, pero estaba preparado, ¿cierto? Con Jackknife, uy, Wifea, ahora no hizo nada, trató de hacer un empty, Sushi. Y Crime se lo castigó, Sushi time. Uy, esto es secuencia contra la esquina, lo puede pagar mucho, y esto es un troll loop. Bien ahí, ay, la secuencia no se come ningún chimi, está preparado, muy bien ahí con el chequeo, excelente trabajo la empresa, pero no, ahí se acabó, gente, lamentablemente, tuvo la oportunidad nuestro amigo completo, no sé si es Sushi, pero fue como una decisión, la verdad, pero que en este caso, en este nivel, sí que lo pagas como el nombre del torneo, así que gente, esto es 1-0 para Black Crime. Ay, ay,
Mira, o sea, tal como tú dices, tanto como Suchi, como que se mandó un condoro como tal, no, pero dejó un gap y ahí dejó que Academy se escapara y ya llegándole el rincón de vuelta, ya viste, ¿eh? De hecho Completo resistió bastante, hasta que finalmente cayó la entrada de Academy y tenía bueno, todo tipo de recursos. Y bueno, lo que vimos, ¿para qué andar hablando tanta wea? Nos estamos viendo ya el segundo punto de un Chimi que casi conquista Completos para fortuna de Academy, no cayó, y ahora tiene que ir a buscarlo nuevamente Completos. Con paridad de energía, pero no así de atributos verdes. Cuidado, que la Kramer está quitando cada vez más puntudio. Y así complica la vida del rival. Ahora se mete con Target Combo. Y ahora después el Mitty. Complicado está Completo. De nuevo, síndrome de Camboya. Puede caer en cualquier momento. Cuidado, el muro de los lamentos. Platanazo en la cara. Chavarría Kick. Ahora de nuevo tira la Chavarría aquí, la patada de Graves en la del Calú de Meléndez. Por supuesto, todas esas patadas de defensas legendarias de la historia. Y al final no sirvió de nada. Es Crane el que se abrocha el round, dijeron. Ahora sí, pese a las diferencias de vida, tuvo ahí una gran ventaja Crane en lo que quiso proponer ofensivamente. Uy, hay confirmación, buen castigo por parte de Crane a la Sobat Media, pero se levanta más con Jackknife OG. Care falta, jugándosela, pero para retomar cierto escenario, buena confirmación por parte ahí de Crane, que resetea la presión con tal de ganar una mejor, cierto, espacio en la esquina que le permite ahora confirmar abajo con la fuerte. Miren ese daño, okay. Esto dice ser con level 2, no, va nomás con level 3, me parece muy apropiado porque lo acaba y con esto sería 2-0 para BLK. Crane, que en un gran desempeño aquí lo barrió. Bueno, yo creo que Completo ya va a tener que pensar en hacerle la cama al capitán Leo durante una semana. Está perdiendo el semanero match, cuidado. Cuidado con aquella acción. Oye, bueno, cuando quiero saludar a mi compañero de curso BNK Human, ¿eh? ¿Cómo está, opa, mi niño lindo? Oh, gusto de verte por acá en la sintonía. Me gustaría verlo en alguna próxima edición de Sushi de Dolphin. Por supuesto que sí, estaría bastante bueno verlo a Shuna Human. Aunque un camello de presenciales, ¿eh? Claro que sí, claro, le gusta el olor. Le gusta el olor a coco y toda esa cuestión. Ahí está. Se viene la acción de Crane, cuidado con el tradeo. Se cubre las patitas. Los sobacos, kick y todo eso. Todo el olor a ADN. Y ahí está, cuidado que se viene con todo. La Axe Kick en el completo que confirmó con patadas chicas. Ojo. Pero lo dropea después. No, y eso era pequeña. No, y Crane ya está haciendo lo que tiene. Sí, cachote. El jackal ahí cortito, no, tremendo. Oye, cabrón, 10.000 millones el loto. Vamos a jugar hasta más acumulado que el Halloween. Vamos entonces con el que puede ser el match point de Crane. Y ahora sí, vemos muy bien ahí cómo intercambia presión, pero Crane ya le falta el respeto. En este caso, le recomiendo a Completos que intente challengear la Jinrai con DJ. Se puede hacer de manera, ¿cierto?, con el Audi ahí. Pero empieza el bait por parte de Crane y se come nomás el overhead. Cuidado acá, que esto es mucho daño, pero por sobre todo hay un nuevo follow-up para Ken asegurado. Veamos qué decide hacer. Excelente el techeo de parte Completo. Esta es su oportunidad. Otro intento de sweep. Cuidado ahí, que es igual dentro de todo. Es muy castigable. Uy, ahí bonita, le confirma con el combo de Balrog. ¡Dejaron de spoilear! Y sería todo, gente. Bueno, todavía no aprenden nada, chicos. Recuerden dar un pequeño delay al GG si están ahí, gente, no se desesperen. Pero esto es 3-0 para Black Crane. Excelente el trabajo, muy bien ahí en la ofensiva. No le dio ninguna oportunidad en el final. Ahí barrió con su rival Cranecillo, ¿eh? Pero Completo igual había partido bastante bien. Yo creo que ese pequeño error, que al final convengamos que no fue tan error, sino que acierto de Crane entender la distancia, yo creo que le mermó el resto de la batalla. Pero bueno, avanza Crane entonces, se va a medir contra Kaika en la gran final de Winners, pero como bien sabemos, esto queda pendiente hasta aquí de momento, porque ahora seguimos con la parte baja. Vamos a ver el inframundo, y en ese inframundo tenemos lo siguiente, tenemos a nuestros muchachos Infamous Morosin, que se va a repartir contra Pilica Blast. Opa, mi gente, viene bueno, ¿eh? Ya, Morosin, que ya viene hace un ratito jugando Kami, ¿no es cierto? Así que con ese personaje va a representar el día de hoy lo más probable, contra Blast, que también está presentando el día de hoy Ryu, pero sabemos también la variedad de bichos que usa. Cuando nos saluda nuestro amigo residente, lo más grande, ¿eh? Calle 7 con nosotros, ¿no? No, pues el Marcelito, ahí un saludo al Marcelo de Maipú, amigo de Chino Miguel, así que le mando un gran saludo a los panas de Maipú. Eso. Ah, vale, este Maipú es pulenta, eso no me cabe duda. Todos son pulentas. Oye, vamos con... Bueno, los chiquillos están en la sala, ¿no? ¿Me están invitando? No, por favor, que estoy actualizando el top 8 del bracket.
Por favor, ahí los muchachos. Hay que invitarlo, ¿eh? Blas no ha estado en este vídeo, vale, Morosín tampoco, así vale, que hay que invitarlo. Hoy por ellos. Oye, un saludo a Residente entonces también. Oye, no había cachado ese diseño de Topo 8, qué hermoso de eso. No, hermano, denle los props a Patito, por favor, mi gente. Para eso. Que no parezca una sala, ahí. Claro, esto ya 20.000 veces mejor que lo que hace mi tío Eulalio, pero no lo vamos a decir, porque a mí no me gusta bardear, no. Entonces, solamente desmarcarnos con nuestro talento. Invitemos a Blas y invitemos a Morosín. Ah, Morosín, se viene la gran Morosín, viejo. Por supuesto. Está acá en Manso Editor. ¿Sí o no, Craime? Mira cómo te tira los props el Craime. Gracias, Craimito. Innovador Doexo, dice Harry Specter. No, sí, hermano, tecnología de la punta. De la punta. Con Patito, en cada momento. De hecho, creo que también es buen momento, Patito, aprovechando la gran sintonía, una vez que usted invita a los muchachos, sí. De hacer una gran mención, por supuesto. Pero por supuesto, después se viene eso. Tenemos dos menciones ahí para decirle a los muchachos. Exacto. Oye, me saluda a la gente de Hell Guardians. Muchas gracias por estar acá, mi pana, mi gran amigo, que estuvo el mismo que estuvo el día viernes en... ¿Eh? El mismo, ¿no? ¿Usted maneja la cuenta de Hell Wars o qué? Okay. Ahí nos no puede contar. ¿O es otra persona? Ya. Al parecer, Blas está con otra cuenta porque no lo encuentro en el Blas club. Blas 777 se llama. Ah, ay, amigo mexicano. Peso Blume toda la bola, claro. Mexicano, sí, ahí está. Ambos invitados, pero todavía, muchachos, no entren a pelear porque vamos con una pequeña mención, muchachos, dímelo. Una pequeña mención. Eso, dígamelo. Vamos primero con los... Puta, se metió el... No, si el no está atento al stream. Ya, vamos con la pelea. Vamos con Dale. Quieren puro forrarse. Quieren puro pegarse. Padre nuestro. Ahí sacándose la referencia a Harry, por supuesto. Oye, no, los chiquillos siguen a dejar la mención, pero bueno. Ah, vale. Oye, pero esos 10 segundos igual no, te latino, vale. ahí están peleando. No, es que se fueron a agarrar a combo, sí. Ya, después esa pelea. Interesante es que acá Blas decide ir con Jamie, es un personaje que evidentemente él lo pasa harto rato. Lo ha estado practicando en el último tiempo, pero lo interesante es que va a intentarlo contra Cammy en este caso. Veamos si los buffs en este caso que ha ganado Jamie le permiten ganar tiempo y llegar más rápido, ¿cierto? A quedar embriagado y con eso sí sacar las propiedades y los atributos que requiere para vencer a esta chica británica. Así que qué buena confirmación con el standing medio kick en Palma Udí. Justamente se toma dos traguitos y con esa secuencia toma el tercero. Está a un paso de abrir las puertas, ¿cierto? Del Basile. Muy bien ahí la secuencia Kung Fu. Hay confirmación, trago y que comience la fiesta. Ahora veamos cómo escapa Morosín, que está respetando mucho. 7 letras parry. Confirmación abajo. Acá lo que no importa no es el daño, sino el posicionamiento, porque Jamie Borracho tiene muchas ventajas en presión. De hecho, probablemente lo vaya a acabar muy próximamente. Muy bien ahí. Intentó saltar un intento de Comangra, pero lo lee muy bien también nuestro amigo Blas. Veamos qué pasa ahora. Chequeo e intercambio abajo. Está en burnout, así que es una situación en que intenta chipearlo con la palma, pero pasó recagando. Qué buen whiff punish, viejo. Creo que le castigó ahí. Y esto sí, chipea. No lo logra. Y fue un error de cálculo por parte de Blas. Y esto es primer round para Morosín. Ay, ayuya, cuidadito, que esto parte con un comeback, que lo tenía bastante bien Blas. Había tomado todo lo uno al día. Pero lo dio vuelta a Morosín a pura pachorro, ¿no? Y con talento puro. Aunque ahora la está pasando más o menos mal el muchachín. Pero le pega a Morosín de una forma bastante categórica. Y lo materializa con 3 cuotas preso contado. Y cuidado que te van a pegar en la nuca. Y eso duele, mogollón. Así que veamos. ¿Quién podrá ayudarme? Dice Blas. Que la está pasando mal en este primer episodio. Así que va a tener que cambiar algo más main. Ahí está. Cuidado con la acción. Blas pone el quién si pierde, dice el Crane. Y ahí está, cuidado con la faena. Está Morosín muñequeando, incentivando el error del rival. With Panic, por supuesto, al breakdance. Complicadito está Derek, que ahí está con el lumbago. Sigue la presión por parte de Morosín. Puede caer el síndrome de Gamboya en cualquier momento. O también un bonito With Panic a la dive, que también propone el bono de Jamie. Y bueno, la pasó bastante mal este primer punto. Se lo está llevando de momento el infame Morosín.
Veamos si esto sirve como match de estudio. Ahí agarre, lo tira contra la esquina. Un primer traguito para saborear el momento. Pero una confirmación de Laudí. Qué excelente trabajo para agarrar y darle por los aires. Pero se recupera Blas rápidamente. Hay confirmación, ¿cierto? Hay breakdance también contra la esquina. Excelente el trabajo. Ahora el finish de Laudí que le permite tomar también y recuperarse un poquito antes sobre ese traguito. Y ahora, qué bueno ahí dentro de Dry Rats. Otra vez se come el agarre. Tiene que ahí mantenerse agachado. Pero qué buena reacción también por parte de el Chico Maravilla, que se levanta con level 1 y también se activa la fiesta, se suelta las trenzas, palma al aire, cuidado, que eso es lo que le estuvo punicheando antes, y comienza, ¿cierto?, en la secuencia infinita. Esto dice ser todo, ¿no? Buen challenge por parte de Blas, y ahora es el primer round para él. Madre mía, Blas, que empieza a entender un poquito la vida. Bueno, lo tenía bastante bien, si recordemos que esto partió con un comeback de Morosina. No capitalizar una Blas, la anduvieron haciendo el comeback, pero siendo más atentito la puede hacer bien igual con Jamie. Ahora mete buen castigo Morosina, ahora se tira con la Hooligan, estira con el Drill OG, y eso le permite obviamente también capitalizar con tres cuotas precio contado, y cambió bastante el trámite de la pelea con solamente esta jugada. Así que está en duros problemas. Bueno, Blas le mete con firme y le wifea, o sea, le chinea con el salto, y eso le da la chimierio posibilidad. En poquito tiempo pone las cosas en paridad. Oye, qué bien ahí, en ese caso Morosín, cómo se mantuvo sólido la presión, pero ahora hay agarre y traguito de vuelta, confirmación, cierto, ahí challenge antes de tiempo, permite ahora a Jamie presionar, y eso bien espaciado también, es muy difícil de castigar, palma, Oki, muy bien ahí, el detalle, digo, perdón, Niti, me equivoqué el término, ahora sí, confirmación abajo, muy bien, cómo empieza a challengear, tiene una leve ventaja de vida, nuestro amigo Blas, Morosín intenta ganar correctamente posicionamiento en el escenario, que es lo más fundamental. Uy, y justamente gracias a eso le logra Whiff Ponichar, cierto, una dive kick, y ahora ahí te queda abajo. Esto va a doler porque está en burnout y tiene recursos ahora sí para cerrarlo. Infinita se viene. Uy, qué salto tan osado, pero no estaba listo el Morosín. Y hay confirmación en Critical Art. Justamente esto va a doler mucho. Veamos cómo logra sacar ventaja ahora después de esta presión, porque todavía falta, pero tiene todos los recursos, se toma el trago usadamente, no intenta hacer si eso era level 1, sí, ahora sí es level 1 y mata, mata, y es 2-0 para Infamous Morosín, que pone al filo del abismo a el tipo de Black. Ay, 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 como siempre digo, Morosín al dolor le pone fin, realmente rígido ahí claro, como que sea un eslogan de quién es, de Tapsin o de Anacin. Se me cayó el carnet. No, yo Anacin tenía como 8 años cuando vi el último comercial de Anacin, si nunca tan viejo. Igual tengo 38. ¿A quién nació en el 85 aquí que era ante la mano? Yo soy del 82. A los muchachos ahí les puedo interactuar de qué año serán. El pato es el más viejo, pero se ve más joven el pato. Se ve joven el pato. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Para qué te vamos a contar? ¿Paquete platico? Yo he visto uno de 28 que aparenta el 51. Ah, ya, he visto tipos de mi edad, pero están hechos míos. Claro. Gracias, sí, gracias, Nico. No, bien, patito, sí. Se conserva bien ahí el patito. Tiene 43, pero representa 42. Ahí está mi amigo Morosín metiendo la cachaña, por supuesto, conquistando tierra. Blas se trata de alejar y acercar de forma repentina, pero ambos están plomos. El problema es que Blas está con poca energía. Y ahí está Upa, cuidado con el desafío aéreo que le da una posibilidad ahora a Blas. Está un cortito de conquistar su mejor nivel, pero está muy cerca de morir también. Upa, ahí lo desafía bastante acérrimo Blas, pero cae el chip damage de Morosín y está match point, ¿eh? ¡Ojito! Sí, una situación bien complicada. Buena, otro Whiff Punch excelente y resetea el daño. Y me encanta que haya tomado la decisión de meter el level 3, porque al resetear este daño, simplemente hay muy poquito de lo que escala. Así que va a ser tremendo para sus aspiraciones. Tiene presión muy bien ahí. No te crees. 7 letras parry. Lo confirma contra la esquina. Situación muy complicada. Excelente el antiaéreo, que es tan clásico de todos los Street Fighter. 7 letras parry ahora por parte de Blas, que lo tira contra la esquina. Este es su momento. Veamos si las técnicas del chino le permiten soltar sus trenzas. Ahora justamente wifea dos veces. Muy bien el intento de punish, porque no hay mucho más que hacer. Y hay confirmación ahora sí. Uy, ahora sí, entra con Dry Rush. Veamos qué pasa ahora. Tiene otra situación de reseteo. Hay palma, OD.
se levanta, traguito para chequear, agarre, ¿qué está pasando? Gente, ¿qué está pasando? Porque no. Esto está a punto de cerrarlo. Uy, pasó de largo, lamentablemente wifió, parece ser una dive kick. Y justamente, nombre del torneo, se come, ¿cierto? Ese level 1 y pasa cómodamente, sigue 3-0 por losers. Excelente el trabajo de Infamous Morosin. Se ganó una corneta, creo yo, ¿eh? Ahí está, un cornetazo a Morosin, que conquista la final de Williams también, ¿no es cierto? Se va a enfrentar, ¿no es cierto? Perdón, él va por la parte de abajo. Se va a enfrentar ahora a completos, va a ser el verdugo de los Blackers, al parecer, si sigue con este ímpetu, con este momentum, el infame Morosin. Así que se va a enfrentar a completos, pero primero tenemos que desenlazar, resolver el duelo entre Unoma, que fue la persona que le ganó en definitiva a PPI en el último duelo que estábamos ahí pendientes, sí, de saber es el resultado, contra BLK Mega, que nosotros vimos por stream que se hizo con Darzan en un bonito 2-1. Cuando quisiera agradecer a la gente que está en el chat, 55 personas, 53. Hay que invitar a la gente, mientras tanto, ¿sí? Eso lo consignamos, Patito, creo que ahora es el momento. Con la mención que tanto le tenemos prometida a la gente, porque obviamente con Patito tenemos cosas que contar, como por ejemplo que tenemos nuevo torneo de Tekken 8 God Fist Tournament versión 2, como yo siempre digo, caballo bueno repite, por supuesto. Así que dado al gran éxito de la primera edición, se repite el plato. Esto obviamente en la meca oficial de los eventos de Dijante, el reino de los duelos, el día sábado 4 de mayo, Huérfanos 786, técnicamente vendría siendo Huérfanos con San Antonio, un lugar muy privilegiado también para llegar. También se puede fumar churro ahí arriba, no hay ningún problema. No hay problema. Y la inscripción tiene un costo de 8 lucas. Yo creo que se paga solo, ¿eh? Por la experiencia, ya se paga solo. Y también por la posibilidad de los premios que hay. Hay premios para el top 8, así que ojo ahí. No solamente para el top 3. Y son hartas monedas, amigo. Y obviamente la producción de todo esto. Patito en el stream y la puesta en escena. Así que van a tener garantizada una buena visual de cara al casteo y a la realización de esto, y seguramente yo andar hinchando las weas también, trayéndole mi reacción más que mi comentario, ¿eh? Yo voy a ver tele ese día y yo voy a comentar lo que veo, así que por favor. Eso, mi gente, el 4 de mayo en la Beer Fist, eso sí que no se pierde, esa puta, el Foyagro nos caga el día. Ya, ¿y qué otra cosa tenemos? Esto, que lo dice Floristop. El Flori, por favor, que es su sección. Los invito a todos, el día de mañana vamos a estar junto al tío Pipe Retro Gamer haciendo un review completo del nuevo juego de SNK, ¿cierto? De Fatal Fury o Garou, más conocido en su última versión, City of the Wolves, así que invitados todos los fanáticos de los Fighting Games, ¿cierto? Y de SNK, los que son del lado de los KOF, ¿cierto? Bueno esto, Y de otros juegos retro, se viene un tremendo stream, así que muy feliz de recibirlo junto al tío Pete Retro, que es un gran partner también, así que también ha apoyado mucho a los chicos, a Niga, sí, Duex, en organización de torneo, en varias cosas, colaboraciones, lo que hacen allá en Power Up Series con en DM, así que, como siempre, la escena unida jamás será vencida. Eso, me gusta. Pero claro, totalmente, así es. Así que ya hechas las menciones, mi gente, vamos a seguir avanzando, resolviendo justo la primera fase de este top 8. Nos falta saber entre Unoma y BLK Mega quién avanza en la instancia definitoria, así que prontito lo iremos sabiendo. Cuando quería agradecer realmente la gran sintonía que tenemos en el canal de Quien Les Ladra, yo quería hacer torneitos, y bueno, Patito, que obviamente es mi noble corazón, yo sin él no haría nada, hermano, no haría ni una weá. Gracias, Patito, estamos llevando a cabo un gran torneo con cada vez cositas más lindas, como esa tremenda gráfica que resume de forma pragmática el tema de cómo va la cosa. Recuerden que con exclamación bracket pueden tener todos los desenlaces. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cuál fue el genes? ¿Cómo mierda llegamos a esto? Eso lo pueden ver con exclamación bracket, por supuesto. Cuando también quería, se formó un trending topic, ¿eh? Todos poniendo en duda la edad del Choque. Dijo que tenía 44. Ah, ya. Cayó variada reacción en el chat diciendo 44, venís diciendo hace como 10 años, pues. Y ahí está. Pingüimín Button, tal cual, pues, si cumple los años al revés. Se ve cada vez más viejo y con nuevo, más joven y cumple años al revés. Nuestro amigo Choque. Es que no sabemos cómo anda la cosa en Punta Arena, quizá funciona al revés.
Me recordó la película Tiempo, una weá que iban para la playa y los weones envejecían en cosas de minutos, ¿no? Es muy buena la weá. La weá buena. Hicieron cagar al Choker. No, hermano, a mí que yo, nosotros conocemos al Choker en persona y quizás sea mejor que cualquiera de nosotros. Vamos con la acción, Flori. Y se viene un combate entre Ryu y Marisa. Veamos qué pasa ahora. No va ganando 2-0 en este caso el amigo de Black Boy, sino que evidentemente lo que el spoiler. Previamente. Y ahora sí, sigue eso sí con el Solar Plexus, Black Mega, uy, ese sí, Superman Punch que confirma, intenta presión, ahí no hay mucho más que hacer, se come la versión cargada, ¿cierto? Tremendo puñetazo en la esquina, tiene la ventaja, uy, pero por fin sale con este Dry Impact, excelente decisión ahí, lo mejor era hacer agarre para retomar posición, pero sale rápidamente muy agresivo lo que presenta un Oma en este caso. Uy, puntazo en el pecho, presión con puño, veamos qué pasa ahora, intento el chequeo, cierto, con medio, qué es lo que puede hacer, no tiene muchas opciones ahí nuestro amigo Mega, que intenta hacer un Yolo Chorryu, y esto es el primer round para un Oma. Oye, me habló una cuenta instantera rara, se llamaba Gutiérrez Gamer, le dice, oye, ¿qué pasa si hacemos un negocio? Y dije, ¿qué negocio? ¿Qué negocio? No, si se le dice. ¿Dónde va? Si ese pajarraco está acá en el chat, que me habla aquí, ahí que ahí hacemos un captcha, un robot la caga. Vamos a ver la acción, mira, y ahí le está pegando Mega, aunque cuidado. Ahí un Oma no quiso saber nada, se tapó los oídos y cosechó todo de forma fructífera. Lo va a mandar al muro de los lamentos, cortesía del level 3. Y afírmate de un peluche, que esto es del terror para Mega. Está complicadito, tiene a su mano, a su haber, el critical harto, pero quitó calera. Claro que sí, ahí está. Quitó montones y al final amarra su primer punto GS1. Hoy están llegando los empresarios, compadre, un sushi del pire, hermano. Puede que sea ahí un dueño de un restaurante, ¿eh? Puede ser. Quizás me habló Ibai y no me dijo. Vamos, Flori. Y veamos aquí también qué puede hacer nuestro amigo Mega, que lo tuvo bastante complicado. Yo creo que faltó más confianza en la presión. En el neutral creo que con Marisa no puede ceder porque justamente te atropella. Así que veamos ahora cómo ya está la muy bien ahí el 7 letras Barry. Excelente trabajo, Donkey Kick, para resetear excelentemente. Muy bien el bait. Y es doble castigo porque lo hace quedar en burnout inmediatamente. Y además puede punish counter. Así que va a hacer mucho daño. Y esto sí o sí lo cierra y por fin pone un round a su lado Black Mega. Hey, ayuya lo de Mega, que está remando la cascada, quiere llegar a esa orilla, por supuesto, no se quiere ahogar en esta parte del torneo, por supuesto que no, pero está haciendo un duro escudo y un Oma, aunque ahora cuando se le cubre el Drive Reversal, es una oportunidad dorada para Mega, que ahora está conquistando una tras otra y todas se acoplan, y si todo sale bien, lo va a cancelar en tres cuotas precio contado, así nomás fue. Y bien inteligentito porque no se quema, esto va a seguir, lo más probable, claro que sí. Pero Mega está bastante cómodo, inigualable, posición, ventajosa, ambos quemados ahora, pero Noma con un montón menos. Cuidado con la pata de onda, pega bastante bien, da una pequeña posibilidad, pero Tatsu nomás para castigar de vuelta. Y Mega se pone firme, conquistando también su primera unidad y dándole un mensaje al Pano Noma. Muy bien ahí, era justamente lo que estábamos planteando en la previa, que tenía que rápidamente reaccionar. Aquí sí que no tiene margen de error contra Marisa, no puedes cambiar o mantenerte la misma estrategia perdiendo. Muy bien ahí la confirmación del Solar, ¿cierto? Saca una ventaja, le permite un agarre Mitty Oki perfecto, así que veamos qué pasa ahora con la presión de los Fireballs. Ahí el puño fuerte intentando chequear, muy bien que no lo cancele, se nota que está muy claro con su idea de trabajo, su game plan, excelente los proyectiles, este es el juego que lo acomoda, se está viendo una ventaja muy importante, muy positivo con el challenge. Oye, perfecto el chequeo y la confirmación, 7 letras KO, y esto es un importante round para Mega. Oye, como descargó con fibra óptica y Mega, le tocó una pelea a darse cuenta de las cosas, y está muy bien en este duelo. Si no me equivoco, una Marisa fue el que despachó a Mega a Luzon, no me acuerdo cuál, así que creo que le sirvió de forma acumulativa el asunto, aunque ahora Unoma está haciendo bien su juego con los super mandoneados ahí de una tras otra, cuidadito, ahora se muñequea las acciones, muy bien ahí Mega madrugando el super mandoneado con la patada y ahora cae el Shori, muy bien ahí Mega, aunque lo pillan caminando y eso va a doler, por supuesto, porque lo estira por el level 2,
lo deja enterrado al pana, plantó la semilla y está contra las cuerdas, está contra la pared. Aunque Mega muy bien repeliendo con Drive Reversal y tiene crítica al harto, que harto puede pegar en cualquier momento si lo consigue, así que mete el Wave Punish o tal vez rompiendo la defensa por abajo, que también es una buena manera de abrirse camino al andar. Y ahí está Mega electrificando a su rival y llevándose el segundo punto en línea y quedando bien cerquita de la victoria. Cuénteme. Les tengo que meter una weá terrible chistosa. A mí también me llegó una weá, po, weón. ¡Epa! Eje Gutiérrez. Hola, amigo, soy un proveedor chino. Cuando cuento con un equipo profesional de transporte eficiente, pero qué chucha. ¿Qué? ¿Qué chucha quieren con sushi del tiro, hermano? Ahí te lo voy a mandártelo. Ya. Por vale. Venta, precio accesible. ¡Ah, weón! ¡Upa! Agarró vuelo esta weá. Eso, más entonces vemos ahora también cómo este 2-1 patito a favor de Mega, por si acaso. Y me parece que también acá hay algo más importante aún, que es que la ventaja que logró sacar de conocimiento el primer combate fue demasiado decidora. La verdad es que descubrió el rango correcto. Sí, es un 2, no un 0, pero la gente lo sabe porque estamos juntos viendo ahora cómo Black Mega se pone match point, gente. A mí que el pato está haciendo negocios con el sí, Gutiérrez. Sí, weón, con el F. Gutiérrez, hermano. Me dejó consternado el culiao. ¿Quién sabe qué se está tejiendo entre manos? Ahí está. Después, uy, tenemos la... el sushi del Pin a Japón, viejo. Quieren llevar este torneo para Japón. Estaría bueno ahí a Round the World. Te imaginas, hay un sushi ahí. Nuestro panita. ¿Quién es el que está top 1 en Street Fighter? Con Evera, el Momochi. Claro, claro, sí, weón. Brigio ahí su Momochi, no estaría mal. Ojo. Y cuando vemos que ya Mega se lo llevó, se lo llevó brígidamente, se despacha un Oma, no le dimos tiempo siquiera a poder castearlo un poco, porque estuvo totalmente brígido el nivel de Mega, que solamente entregó un punto para después hacer la descarga de vuelta y llegar a la siguiente fase. Se va a enfrentar contra, lo diremos de inmediato, bueno, si no es el resultado, 3-1, se tiene que enfrentar contra Lord Choripan, pero primero tenemos que ver la semifinal de arriba, la de completos contra Morosín, está hablando, o sea, cuarto final, perdón, completos contra Morosín por losers, eso sí viene ahorita ya, los chiquillos ya fueron invitados previamente, así que les pedimos que ingresen solitos, ya, las puertas de la casa de Patito están abiertas para vosotros, para resolver este siguiente duelo en este Sushi 4, que está muy muy interesante, muy entretenido, bonito, con variedad de personajes, así que eso es bien bien bonito de destacar. De hecho, qué buenas mochas, aguante de Sushi del Fin, muchas gracias al Chaquetado por ese comentario. De hecho, creo que cuando hagamos la edición 9, en donde ya vamos a tener 8 ganadores previos, vamos a hacer un 9. Oye, que va a ser solamente top 8 de los 8 ganadores anteriores. ¿Ya? Eso. Vamos a hacer una edición especial y a ver si es que en esa edición especial... No, ahí hay que sacarse una... un premio. Claro, si quieren me saco uno. Un premio. Claro. Me saco un premio. Que vuelva la rocola, el chaquetado quiere puro escuchar música con nosotros. La rocola era muy bueno ese programa. No es que hemos tenido puros programas exitosos, muchachos. Sí, bueno, hermano, si no fuera nada con el aporte de ustedes, muchachos. Eso, sí, nos debemos a ustedes, pero claro, cada vez el feedback es mejor y cada vez nos dan más ganas de soñar. Yo quiero hacer un patito, un programa contigo, así como reaccionando videos culiados y viendo unos fail, unas peleas de box, así lo que pida la gente. Cuando esto ya comienza, bien muchachos, tenemos la mocha, el duelo, el compromiso entre Infamous, Morosín y BLK completos. Recordemos que estos muchachos están por Losers Side, así que la puede pasar mal el que pierda acá. Se puede ir triste para la casita. Ojalá que no sea así. Aunque ahora completo lo está metiendo Perfect Parry, lo abrocha con Síndrome Camboya, le mete Machine Gun Kelly complicando a Morosín. Se pega al Antillam, no se cree el cuento, completo lo perdonó ahí, ¿eh? Lo había hecho todo bien y ahora con la Horacio Kick leída por Morosín, completo lo va a pagar más caro que ir a ver al Choque en el taxi. Ah, lo dijimos. El momento anterior, ahí le tira un plátano para repeler, Chavarría Kick, no cae, ahí muy atentito Morosín, en la instancia no merma su ímpetu, no desespera, sabe que el momento puede llegar, ahí está, de a poquito picándole, eso fue golpe bajo, ¿eh? Le pegó ahí en todo el plátano, cuidado con el rush de completo, mete el Axe Kick, no le compra ni la Morosín, aunque está muy plomito, desafío de Drive Impactos y lo gana completos. Ay, 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 muy bien lo de completos, que amarra el primer round cuando saludamos a Missy Lee,
y toda la gente que está presenciando este gran directo también, Gracias, gente, a todos los que nos acompañan. Y vemos ahora un match bastante complejo. Me parece que igual tiene una leve ventaja DJ. Veamos si Morosín logra, ¿cierto?, con su altísimo nivel romper, ¿cierto?, la lógica. Y veamos ahora muy bien, te queda abajo. Excelente, lo lleva contra la esquina. Y ahora veamos si es que esto es un loop. No, porque está preparado completos. Pero qué buen whiff punish, ¿cierto?, a la barrida. Se levanta nomás con completo, justamente era lo que tenía que hacer. Ahora le castiga el fireball, excelente, ¿cierto?, el spin knuckle, y lo cierra. Esto en, se empareja por lado, gente, está en un nivel muy bueno este compañero. Ojito con lo de Missy y Nico. Oye, ahí en el chat. Lo, la Missy llega a aportar fuerte, ¿eh? No es tontera, sí, claro que sí. Claro. Dejó extensa la invitación a toda la gallada fighting, mucha mejor instancia no puede ser, habemos 50 y pico personas mirando. Al gran torneo de Street Fighter 6 colaborativo entre Hadouken Dojo Gamer y DNK Team Esports. Así que, olvídate. ¿Estará Nicolás Campos Nick en los casteos? ¡Estará, perro! Yo estoy asegurado, así que... Todos con el hashtag Nick Perro al colaborativo. No, sí, estoy amarrado ya. No debería ser... Imagina, ahí así como para la cagada. De nuevo, otra vez para bueno. El muerto. No, hermano, esta vez que sí, me lo tengo ganado. Claro, va a estar ahí toda la... Vamos, que sí, ahora sí, quiero verte feliz, pichoso, weón, brillante, toda la weá. Y ahora vemos, ahora sí, quién está sacando brillo a la cabeza del otro. Es Morosín, que le confirmó un par de patadas, ¿cierto?, en la cara, pero completo se intenta reponer. Uy, bifea, lamentablemente, falla la ejecución, y esto lo va a aprovechar completos, que empieza con los Air Slasher a cortar el aire y a cortar también ese espacio para que no pueda ingresar, pero uy, le confirma la entrada. Ahora hay confirmación también, ¿cierto?, con la windmill kick, eso sí, hay sway y agarre contra la esquina. Harry, y muy bien el castigo, porque si es que esto le va a permitir ahora dejarlo en burnout, muy cerca de que esto pase, pero bueno, ahí el intento y el challenge con el air slasher doble, excelente, y round para completos. Está bien ahí, atentito completo, ha tenido su oportunidad, pero aquí en el tercer round, en donde está el condoro, bueno, este es el segundo, pero cuando amarra un round no lo puede capitalizar dos seguidos. Empieza a tirar el golpe al tuntún, como la chavarría que cuando te la cubren queda revendido. Y ha tirado unos Horacios que han pasado también de largo. De hecho, Morosín prácticamente se lleva un perfect. Recién le llegó un jab y eso lo impidió, pero realmente fue todo de Morosín en ese round. Y estamos 1-1 en este segundo punto, Florín. Qué rápido fue, lamentablemente se lo robó, pero hay train perfect, dry impact, excelente el trabajo, justo el espacio que quedaba, y hay confirmación, cierto, este BCC no usa su level 3, curioso, creo que tenía la necesidad de recuperar barra de dry impact, me parece que además Morosín se lo está perdonando, pero hay ahí un interesante neutral el cual se están respetando. Bueno, ahí techeo por parte de Morosín, preparado para todo tipo de agarres, y también está preparado completo para chequear abajo, se recuperó completamente, casi la barra de drive tiene una cancelación asegurada, hizo al medio que es detenida muy bien ahí por parte de Morosín con 7 letras parry, y ahí sí, él no va a dudar, él sí que está preparado para hacer su level 3, no había duda alguna, y le corta la cabeza, ¿no? Pero casi se la deja así afuera y ahora lo deja en burnout. Eso era justamente lo que estaba buscando. Está una confirmación de todas maneras completo, pero está en una situación muy delicada. Cuidado, un intento de confirmación, no pasa nada. Uy, había funcionado, no funcionó, pero no sé, Jimmy. Y esto sí es la confirmación. Comienza Hajime Noipo, lo levanta con los cielos, le comienza el ahora de Yotaro, lo va a finiquitar y pum, pose ahí. Excelente el trabajo de completos, que ahora empareja la cuenta 1-1. Esto es Losers Quarter Final, gente. Oye, estuvo muy finita esa última jugada, pero finalmente cayó ahí la confirmación de completos para estrechar el margen, quedarse en paridad rapidito, ¿no es cierto? Que no se le escape Morosín. Era mucho más difícil remar un 2-0 abajo. Y ahora, de hecho, le dio cualquier pachorra, le dio cualquier actitud, le dio cualquier cantidad de alegría completo, que está completamente loco. Ya le metió un agarre en toda el rincón. Y realmente fue un perfect categórico de parte de BDK completos. ¡Tremendo! Oye, sí, muy bien ahí, me parece que tomó un momentum importante en este combate, pero ahora confirma la Dive OD. Excelente trabajo,
colaboración, ¿cierto? Con Drive Rush. Ahora lo tiene, pero se levanta y se autocorrige, ¿cierto? Jackknife, Máximo Udi, lo que le permite ahora tener otra vez la ventaja porque está contra la esquina. Kami salta neutral, pero no le permite cancelar. Pero ahora sí, esto es Drive Impact, lo deja burnout. Eso sí, hay recursos para escapar, pero no. Queda Stone, vamos a ver combo video. Esperemos qué bueno. Que reseteaste completo, no era necesario resetear. Tenía todos los recursos, ¿por qué, hermano? Esto lo puede pagar sin como del fin. Y esperemos que no lo pague, tiene un olor a sushi, pero desde lejos. Una confirmación. Ahora sí, lo tiene. Veamos qué pasa ahora, cómo lidia con los proyectiles. Sushi time, viejo. No, si faltaba Bullon Royal la wea. Si ya lo tenía listo. El panco, faltaba Bullon Royal. Le faltaba puro poner y echarlo a freír nomás. Bueno, aquí está. Se lleva todo un último round. En esto que al final le da mayor vértigo, ¿no es cierto? Mayor sazón al combate, me encanta. Pero sí, yo creo que lo de completo fue. Estuvo de más, porque Morosín anda unos reflejos re locos, claro que sí. Ahí está, cuidado con la Holligan, que se quedan parreando en la cara. Agarra Aguirre de parte de completos. Sigue la presión cortesía de Drive Rush por otro verde kick. Ahí tenemos la sobaco, cuidado con el tradeo. Y Morosín, que ya está muy plomito. Cuidado con lo fino, que pesa los plomitos. Si lo tiramos a los futsis, igual la puede pasar mal el Moros, completo, cuidado, ¿eh? Puede checar bien los Drive Rush, no abuse de los recursos, no abuse de lo que él no tiene, porque en eso se nota que se bucea bastante bien Morosín, y al final esa desventaja lo convierte en una oportunidad, claro, como si estuviera estudiando administración de empresa. La debilidad lo convierte en una fortaleza, y ahí está. Si cuida las espaldas, cuidado con la llave cachete que llega coast to coast. Cayó preciso nomás, aunque yo también me la dejo comer, ¿eh? Ahí tenemos 2-1, lo va ganando Moro, sí, mi gente. Oye, pero esto ha sido un roller coaster tremendo, los cambios constantes. Había llegado un completo totalmente renovado de su victoria, de haber puesto el marcador y por una toma de error de decisión. Le costó el nombre del torneo y ahora esto lo está capitalizando Morosín con una presión en la esquina. Veamos si se logra recomponer completo en barrida. Excelente el sweep ahí, el intento bien espaciado, incluso puede quedar difícil de castigar, pero ahora hay chequeo muy bien el doble abajo y ahora hay reseteo con Wall Splat. Veamos si hay combinación. Eso sí, se levanta, lo tiene el daño óptimo, pero se levanta nomás con el Audi. Justamente era muy predecible, de todas maneras un riesgo controlado por parte de Morosín. Hay presión positiva, pero eso que lo agarra, eso es positivo y... Ay, pero no sé, no me dejen así. Bueno, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Yo vi a los dos, no sé. Alguien se cayó, po. Cayó el combate. Pero yo creo que reseteemos ese combate. Yo creo que la pelea se cayó porque el rey de Fighters Argentina es brutal. 97 personas acaban de llegar, así que todos quieren ver la pelea de nuevo, gracias, mi gente. ¿Sí? Sí, esa, vamos con esa de nuevo. Completos. O uno a favor de. Fleco me desconectó, dice el completos. Dale, esperemos el comentario de vuelta de Morosín. Eso. Él tiene la palabra, porque el completo está ofreciendo la instancia de darle el punto a Morosín, el mismo. Ya, pero veamos qué es dice. Válido. Trate de prender la play y bueno, si se botó la play. Vamos a mostrarle a los muchachos del rey cómo va el bracket. Eso, le vamos a decir a la gente de Fighters Argentina que se viene incorporando, que llevamos este torneo Sushi y el fin y estamos en la parte bastante avanzada. Ya tenemos la Winners Final consignada, Kaika que juega Onda contra Kaime que juega ese Ken que demás que ustedes conocen. Y estamos resolviendo la pelea entre completos y Morosín, que va 2-1 ganándolo Morosín y ahora acaba de caérsele el duelo a completos. Y Morosín nos comenta... No, está esperando nomás, pues está esperando. Métase completito, lo más rápido posible. Buena. Píquela completo, píquela. Y agradecemos a Fighters Argentina por tremenda raid. Vale, gracias. Aquí estuvo representando el bueno de... No, pues no estuvo representando el papu. Estuvo en el top 8. Entro nomás completo. Córrele. Sí, y de hecho, aprovechando de contar a la gente de Argentina que se suma, toda la semana hemos tenido representantes, ¿cierto?, de su país, así que bienvenidos también a los de Lesión Argentina, porque justamente logramos jugar con buena conexión, pues de alguna manera viable, así que si hay players que estén intentando, además como situarse en la escena competitiva y probar con el modelo de torneos, esta es una instancia muy buena para ustedes también. Eso. Sí, muchachos, si alguno de los chiquillos ahí, al mismo Papu le va a pedir que
cuando yo comparta el tema del torneo en mis grupos de WhatsApp, también lo puedo hacer en el grupo de FA, me imagino de existir un grupo de FA en WhatsApp, para que ustedes, mis claro. muchachos de Spyros Argentina, también puedan formar parte. Ya, igual hay lagazos, dice Cumpi Hypero, de repente. Sí, pero no bueno. Hay que tener fe nomás. Por supuesto, entonces lo peor está en no intentarlo. Cuando esto, bueno, continúa, muchachos, un duelo bastante bonito y también ahora accidentado por lo que acaba de ocurrir, pero son cosas de fuerza mayor, nada que hacer. Lo bueno es que, tal como dice nuestro amigo Kuroashi, en Infamous hay honor. Sí, por supuesto. Sí, pero ¿qué? No todo, sí. No todo. Ahí está, amigo, mi compadre completo que tira con poroto verde aquí. Cuidado con los plátanos, está complicado ahí. El bueno es Morosine, le mete la patada media baja completo, que eso significa un knockdown. Ahora agarra Aguirre, síndrome de Camboya, lo quería meter en el muro, los lamento, no pasa naipe. Ahora agarra Aguirre nuevamente, no funciona luz de agarre, atentito Morosin, y la bien ahí completo, inteligente, porque la memoria muscular existía, pero no el resto físico, y por eso completo se lo lleva igual. Me di cuenta al inicio de este set que Morosin challengeaba, cierto, esa windmill kick de DJ, que está muy positiva esa patada, y como si no, como si pensara que no es tan positiva, y luego se dio cuenta completo, lo reconoció y empezó a agarrarlo, castigándole todos los intentos, y ahora con ese intento de agarre igual le come tremendo chimi y contra la esquina, si esto lo hace correctamente ahora, no, ¿por qué no hace el 3? Me tiene loco con eso, pero igual ahora no, sí lo finitiza. Sí, eso creo, pero lo mataba con el level 3 antes igual, así que es igual lo finiquita, sí, porque no escala al pegarlo después la caída del fuerte, sí, esa es la idea del combo, pero es más fácil errarlo, el timing es más ajustado ahí. Pero de todas maneras esto lo equipara completos y esto es 2-2 por lado, gente. Oye, le vino re bien el cooldown forzado, ¿no es cierto?, a completos, y está con la posibilidad de seguir con vida en este torneo. Veamos si Morosin lo puede dar vuelta. Ahora castiga muy bien ese golpe que avanza de parte de completos, que claro, si no pega queda más o menos vendido. Está la oportunidad de reaccionar muy bien ahí Morosin. Ahora wifiando la chavarría aquí, cuidado con aquello, se mete con todo. Ahora desafía con rodillazo chico, Horacio kick para salir. Cortesía de completos, que ahora empieza a devolver pantalla, y eso lo puede pagar más caro que café con leche materna. Pero cuidado, que ahora se lanza con todo completo, ay, con cambio de lado y todo. Se lanza ahora haciéndome Camboya, pero mijito, no aprendió que Morosin se mete ahí con el super. Era buena la idea, quizá lo tenga muy memorizado en su setup nuestro amigo completos, y por eso la mermó nomás, lo picó, lo pagó caro, y esto es match point para Morosin. Y no te culpo completo, se dejó llevar a la lógica, en la lógica era la decisión correcta, pero no estaba preparado con la reacción de Morosin, que ahora Whiff ponichea cierto la barrida, lo tiene una posición muy complicada, pero esa windmill sí es muy bien como conectada en espacio correcto, es muy positiva, difícil de challengear, pero ahora la ventaja es de cambio de Morosin, que confirma con level 2, excelente trabajo, el combo, el agarre de la película, ¿cierto? No sé si saben que ese agarre solo aparece en la película Street Fighter, ¿cierto? Una muy popular, de muy buena factura. Y eso ahí se le hicieron tributo en este super. Y ahora, cuidado que se pone contra la esquina. ¿Por qué no puede escalar? Otra vez lo falla, lamentablemente, completos. Y esto es victoria para Infamous Morosin 3-2. ¡Ay, ayuya! Sí, lo tuvo ahí completitos, pero falló en cositas finas. Iba con buen momentum, pero en definitiva no le bastó. Estrecho duelo, pero en definitiva avanza Morosin, y también le agradezco por su comprensión en lo que pasó hace un poquito de rato nomás, entregando también parte de su tiempo para esperar al bueno de completos. Entonces ya tenemos a Morosin avanzando en la semi de losers a la espera del ganador entre Lord Choripan y BLK Mega, a quienes invitamos cordialmente a que reingresen a la salita. Ya fueron invitados previamente, así que sigue la misma sala en curso, lo más probable. Mientras tanto, también comentarles que dejé piñado el comentario de Missy Lee, ¿no es cierto?, que es la invitación al torneo de Hadouken Dojo Gamer, que recordemos es presencial. Mi gente de Argentina, tristemente, a menos que vengan para acá, no van a poder jugar, así que no se inscriban. Pero si usted es de acá, si usted piensa venir para acá, inscríbase nomás. Esto es la quincena de junio, por lo que tengo entendido, y vamos a estar ahí formando parte de alguna forma. Quizás esté ahí entregando tickets en los baños o alguna wea, pero alguna wea voy a aportar.
Ya es un meme esa weá, hermano, ¿eh? Para que después no ande como el chavito cuando andaba triste y cachado así. De hecho, ese fin de semana voy a ir con mi palo y con mi weá atrás. Por, sí, la... por si sale cosplay. Por si sale cosplay. Improvisado ahí. Cheso. Ya, vamos entonces con esta... con este segundo duelo de cuartos de losers, por supuesto, entre BLK Mega y Loro Choripán, con el comentario del Flori. Ten Félix, dormísela, ni siquiera. Veamos si acá logra imponerse Lord Peripan, que había tenido un juego impecable hasta que Kai Kara rompió sus aspiraciones, y por otro vemos cómo intenta romper las aspiraciones Ryu con su Solar Plexus, y ahora Jordan para cortar el aire. Excelente el trabajo, ¿cierto? Bien protegido y con los antiaéreos, pero ahora Chun-Li lo agarra. Veamos qué pasa ahora. Kikoken versus Hadoken. ¿Qué pasa en el centro? Están respetando y jugando neutral muy limpio. Me gusta esto. Excelente. Ah, bueno. Balance ahí en el aire. Cómo usa el juggle que quedaba a través del counter. Así que tenía una secuencia que no pudo capitalizar del todo, pero que se vio muy bonita. Solar Plexus, que cuidado ahí con el tequeo. Lord Peripan, que tiene que respetar. Entonces, hay bueno ahí el testeo preparado, pero está contra las esquinas. Aquí tiene los recursos. Intenta salir Drive Reversal para llevarlo, pero se quema a sí mismo. Queda Burnout. Va a empezar a probar la infinita. Oye, qué buena ahí. Backdash y cruza al lado. Lo mixió entero. Combo de Street Fighter 5. Y pum, Drive Impact. Excelente el trabajo acá de Lord Chilpan, que debiese confirmar en super excelente level 2. Ahora hay un nuevo follow up que le permitiría así tener una presión. Le baitea el Drive Parry y lo agarra. Excelente y muy limpio el juego de BOD, Lord Choripan. Exactamente, muy bien, ¿eh? Lo estaba haciendo bien Mega, pero la patriada que se pegó Lord Choripan fue espectacular. Hay cositas que comentar del chat. Ahí Fobiano dice, ojo que es un Major, ¿eh? No es un torneo con silla de playa y cosas así. Pero claro, yo lo tengo claro. Ya tengo preparado mi terno. ¿Qué digo esa wea? ¿El tal? No sé qué dice, la verdad, pero algo así decía. Yo tengo preparado mi terno marca Rainforest. Sí, me acordé de una vez que Colo Colo fue a jugar a Bolivia, hermano, y a los jugadores los tenían sentados en unas sillas de Coca-Cola, po, weón. Me acordé de esa weá y era Libertadores. De Coca-Cola. De Coca-Cola. Oye, cuando no casteamos, déjame castearte este rato, hermano. Y nada, bueno, y también Fobiaro dice que te iba a contestar una historia a él, pero no deja. Yo creo que te tiene bloqueado, Fobi. Ese es el problema. Te tiene bloqueado la misil. Te tiene bloqueado. Por Kalila, cuando hoy tiene el level 3 nuestro amigo Mega, que manda a volar a Choripan. Y cuidadito, ¿eh? Que está cada vez más cerca de conquistar su primera unidad. Cuidado, que ahora se lanza con todo nuevamente. Mega no para el momentum, todas se acoplan una tras otra. Y ahí está, cuidado que queda quemado. Se logra cubrir del último impacto del gran impacto, pero aún así nomás. Choripan se saca un critical harto. Que harto va a pegar y sí va a condicionar, porque en realidad esto recién sirve para equiparar un poco la situación, pero bastante que lo hizo bien. Ay, bonito ahí como conquista a su rival. Recordemos que esa bolita del crío gel queda positivo y ahí uno de repente mete botón cuando no corresponde. Y Mega abusó de aquello, después se buscó la vida nuevamente para recién abrochar este primer punto bastante extenso, mi gente. Y que parejo ha estado el combate, pero también refleja que ambos están respetando y reconociendo, ¿cierto? Esos como talentos que han demostrado a lo largo de todo el torneo. Cool Fusti del combate, la verdad es que ha estado bastante entretenido, me ha permitido mostrar todo el range de movimiento casi de ambos personajes, así que ha estado espectacular este primer combate. La ventaja fue muy mínima y muy bien ahí, ¿cierto? El Kakanchu como entra y hay confirmación, ¿cierto? Con Spinning Barkick, ahí el Solar Plexus y el chequeo, la clásica de Ryu, ¿cierto? Empatada Chiqui y Hadoken, comienza la presión y el neutral. Y sé que intentó hacer, pero no le funcionó porque cortó, ¿cierto? El tiempo, muy bien ahí. ¿Cómo estaba preparado Lord Peripan? Pone el especial, así que ahora hay juego neutral, tiene una leve ventaja, pero no decide tomar riesgos, a ver qué pasa. Como Lee tiene muy buen walk speed, entonces esto le permite entrar a Piachere y hay confirmación. Spinning Vertigo ahora lo tiene contra la esquina, pero se levanta nomás con todo. Torrio UD, casi confirmación. Palma que conecta, que estaba cargada con malicia. Hadoken, miren ese daño, pero hay en Burnout y no se la juega y le gana la clásica nomás. Street Fighter 2, y esto es round para Mega.
5 segundos que cambiaron la historia, absolutamente. Buen turrón le quitó Mega ahí a Choripán y lo mermó, ¿eh? Lo mermó totalmente. Al menos en ese episodio, porque ahora en el segundo es bastante más incisivo el muchacho de Bullido. Aunque ahora le castigan de vuelta con el Audi, claro que sí. Mega ocupando sus recursos verdes para abrirse camino al andar. Le funcionó a medio filo, provisoriamente, porque ahora Choripán se reencuentra de nuevo con la ofensiva y con el daño. Mucho que pega, pisa un par de piojos también y mete el grave impacto contra la pared, en el muro, los lamentos. Meneca Mega la va a pasar re mal. Y ahí sigue la sesión de parte de Choripán, aunque ahora perdonó y eso lo puede pagar más caro que Sushi del Fin, por supuesto. Ahí está, puede ser. ¡Anda! Bonita conquista de parte de Mega, que si todo sale bien, lo amarra con crítica al harto, que harto va a pegar. Y esto va a matar total y absolutamente. ¡No! Lo maté antes de cazarlo. Y ahí está. Cuidado, cuidado. Y ahí está Chip Damage, ¿sí? Al final estiró un poco la agonía, pero en definitiva es el segundo punto en línea de Meneca Mega, que al parecer no está pasando tanta zozobra pese a lo apretado del duelo. ¡Lo va ganando! ¡Is it gonna kill! La típica del James Chen pasó justo ahora. Pero bueno, estuvo buena, 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 porque pone 2-0 Black Mega, así que Lord Choripán tiene que ponerse las pilas. La verdad es que está en una situación bastante complicada. Confirmación sigue low. Trip Guard, excelente trabajo, lo tiene contra la esquina. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, ahí intento de jab y agarre. Esto es el clásico mix-up. Solar Plexus para salir. Intento como especie de chini. Lamentablemente se apresuró en el punish Lord Choripán. Hay intento ahí adelante. Medium punch. Muy bien ahí el Kikoken como entre. Y arriba abajo. Muy bien ahí preparado. Y ahora sí hay confirmación. Ahora sí no la falla. Qué bonito el combo con sweep. Finalizado. Spacing perfecto. Veamos qué hace ahora. Palma UD. Así que eso le permite quedar de alguna manera safe totalmente. Empieza la batalla de proyectiles. Veamos qué puede hacer. Qué buen whiff punish. El level 2 y mata gente. Excelente este round. Como se le dio a Lord Choripán, demostrando que todavía está vivo. Let's go. Así es, Choripán estaba solamente horneándose, se estaba asando el choripán, está listito para pegar. Aunque ahora Mega me dice que es vegano, no está ni ahí con los choripanes, le quiere puro pegar nomás. Y cortito, aunque ahora ese Perfect Parry no es conquistado de vuelta. ¡Anda! Eso sí, el Drive Impact de Choripán de vuelta. Bastante bueno, le cambia al lado, le baila una cueca, un tango, si usted no lo está mirando de Argentina. Lo que usted quiera. Ahí está la sesión y la presión de Choripán, que agarra la ropa y la tira a un rincón. Y ahí está, sigue la presión. Complicado esta Mega, trata de meter el botón, no le funciona. Ahora sí, se encuentra una oportunidad maravillosa. Y sigue la presión de parte del bracket. Ahí está Choripán conquistando después nuevamente. Y ahora amarra su primer punto de vuelta Choripán, que trabaja en un call center. Trabaja bien, bajo presión. Excelente el trabajo de Lord Choripán. Se logró mantener tranquilo, bajo la presión. Eso no es menor, así que logra ponerle número a la casa. Pero vemos ahora que está un poquito contra la esquina, pero hay confirmación y sale, recupera midscreen. Excelente el trabajo, cuidado con los recursos, pero de todas maneras saca una ventaja importante. El escenario que en Street Fighter es tan importante, parry al try impact, está muy parejo esto, a punto de quedar burnout nuestro amigo Lord Choripán. En este caso lamentablemente también quedan en burnout ambos. Comienza confirmación, eso quitó mucho, pero veamos que logra sacar mayor ventaja. Está muy atrevido Mega, no está teniendo miedo, mientras que por otro lado Lord Choripán se contiene. Confirmación de Street Fighter 4, excelente trabajo. Palma queda positivo, eso era asegurado. Jaque mate, situación, y ahora es match point para Black Mega. Ey, ey, Meguita recupera su condición en el combate, no quiere que se le escape la tortuga, así que la estamos atrapando nuevamente, por supuesto. Ahí está, bonita vecindad de Mega, ahí usando los frames a su favor, claro, engañando a su rival. ¡Uy, uy! Eso no logra pegar del todo, alcanza a meter un golpe ahí Mega para que al final ocupe la segunda cualidad del Drive Impact, que es mandar a la mierda. Ahí está, por supuesto, ahí queda quemadito Mega también. Lo bueno es que está muy más pronto a recuperar su barra verde. De hecho, ahí está, consigo su barra verde, voy a buscarlo. Y ahí está, tiene toda clase de recursos para llevárselo. Y esto así nomás es. Mega se encuentra con una bonita victoria por 3-1 y avanza a la siguiente fase y se va a medir contra Morosin. Pero eso va para después, porque ahora tenemos que irnos a la parte alta. Tenemos que resolver quién es el finalista de los finalistas, porque tenemos a dos en igual condición, a nuestro amigo Hell Guardian Skyka y también al bueno de BLK Grime.
Así que vengan nomás para acá, mi gente, a resolver este embrollo. Yo quiero saber quién avanza, ¿eh? Así que tenemos que ver, tenemos que presenciar ese duelo que acabo de comentar. Va a estar bonito, ¿eh? Va a estar buenita esa mocha entre Kaika y Kraime. Veamos cómo anda Kraime contra los Ondas. Ayayuya. Así que creo que fue el momento de revelar de nuevo las predicciones. Ahora vamos sí con sí. Eso entonces, sí, sí, sí. De hecho, no pagué la de Kraime delante, ¿eh? Ahí vamos a pagarla. Pague, pague, pague. Y vamos con la nueva que es entre Kaika y Kraime entonces, gente, ¿eh? Son los que están Winner ahí final. En el centro del lado, en el lado izquierdo, obviamente son los que pasaron sus llaves por Winners, así que se viene un tremendo combate y vamos a ver si Kraime logra reconocer toda la novedad que propone Kaika, un jugador que ya se transformó en especialista. Como se sabe, el típico arquetipo en este caso de Onda requiere dedicación absoluta a Onda para poder sacar ventajas con el personaje, y ha demostrado justamente que tiene el spacing correcto, reconoce situaciones y justamente además tiene mixta con Commander. Veamos si Kraine está preparado con su challenge y su reacción juvenil, que por supuesto le permite vencer la lógica y como le ha ido tan bien en toda esta temporada de torneo. Claro, muchachos. Ah, hay que invitar a eso, sí, a Kaika me pide nuevo patito. Cuénteme. Quería recordarle algo aquí. Vamos a ver. Esperen un momento. ¿A él? Vamos a recordarle a los muchachos el YouTube, por supuesto, que está saliendo ahí abajo. Las repeticiones. Las repeticiones de toda la comunidad casi. ¿Ah? Estamos en el Dojo, Black Knight y Sushi Delfín, por supuesto. Ahí pueden encontrar todo el contenido. A darle suscripción, muchachos, una manito arriba. No es obligación, pero se los recomiendo. Así que eso. Eso. Ahora sí, invitar a Kaika. Invitemos al Kaikita. Para que ya resolvamos prontamente la final de Winners, por supuesto, en esta cuarta edición de Sushi de los. Oye, que han salido bonitos los sushi, viejo. Sí, cada vez más ricos los sushi, cabros, ¿eh? Pues. Muy, muy bien lo que se está desarrollando cada jueves. Recuerden que esto va a ser habitual. Con Patito, nunca nos vamos a cansar de este tipo de cosas. No, por supuesto. Más aún considerando la gran llegada que ha tenido en la comunidad. Así que vamos a seguir con todo. Así que no se pierdan, obviamente, la próxima invitación. Que va a salir revelada oficialmente en la próxima Black Knight. Ahí es cuando yo tiro el bracket. Eso también. El próximo martes. Eso ¿ya? También, a no perderse las Black Knight, muchachos, que están terribles, terribles interesantes. Ahí los FT5 invitaciones. Y también, también lo hacemos nosotros, así que también claro. Estamos a cargo ahí de hacer toda la gestión. Estamos en todos lados, viejo. Anda, puta, que he hecho, güey. Estamos en todas partes, hermano. Vamos entonces con el güey. Ya están los chicos empilados, yo de hecho ya están peleando, no más seguro. No. Quería un poquito recordarles, chicos, rápidamente. Yo estoy viendo acá el Instagram de Doexo-35 en Insta, ahí está todo el detalle. No, y ahí me puse a revisar rápidamente los ganadores de los sushi anteriores. Eso. El primer ganador de sushi de Delfín fue nuestro amigo Kraime, ¿ya? El segundo fue nuestro panita Infamous Mago. Y el tercero, el de la semana anterior, fue Kairi Usel. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque me interesaría mucho la instancia de un FT8 entre los 8 mejores, cuando ya tengamos 8 delfines ya realizados. Así que, atento. Ah, no alcancé la predicción. ¡Qué mala suerte, amigo! Esto ya es un duelo que se está realizando entre Kaika y Kraime, por supuesto. La está haciendo bonita Kaika, pero Kraime sortea bastante bien el intento de command grab, y eso le da una oportunidad de remar, aunque no se... No contaba con la Luigi OD, por supuesto, tenemos Luigi OD, me puedo parar con algo inmovible, claro que sí. Y ahí está Kraime metiendo el daño correspondiente, Kaika está quemadito, lo metieron en el síndrome de Camboya. Y cuidadito con Kraime, ¿eh? No está ni ahí con los tonijuas, les pega igual, tenemos round para el Blacker. Sí, veamos cómo logra superar este momento. Nuestro amigo Kaika es una situación bastante delicada. Kraime consolidando su ofensiva clásica de este personaje. Lo juega como se tiene que jugar muy bien. Comienza los mixtaps por parte de Kaika. Hay command grab. Veamos qué sucede ahora. Está en una situación bien coma. Uy, qué buen headbutt. Excelente challenge al dry rush. Así que comienza ahí el tejido de los jabs. Perfecto. Barry para ti, lo tiene contra la esquina, cierto, lo levanta, comienza, cierto, el zoom slap, y cuidado que eso conecta, gente. Eso nos fue un safe jam, se come el level 3, en este caso no alcanzó ese critical art por muy poquito, se levanta con level 1, cuidado, lamentablemente se come ese hit, que bien ahí maneja la distancia y la caja, qué golpe fuerte, round por lado nomás.
Ese es el tarjetazo de la Cecilia Boloco. Tremendo, cómo pega el charchazo de Caica. De hecho lo spamea bastante, ¿eh? Pero lo hace eso, de forma bien consciente. Hoy tarjetazo Punish, lo cual le da facultad de estirar con mucho daño y con corner carry, ¿eh? Complicado para Crime. Hoy muy bien así. Eso sí, se le puede conquistar con salto sin pegar. Y ahí está Crime, que tiene en el rincón a Caica, lo estira con una Shoryu UD, mete a Garragir, empieza a meter frame kill y ahí se le aleja con el back dash. Y eso es una oportunidad dorada de parte de Caica, que no va a perdonar ni una y lo va a mandar al círculo de fuego. Y mata o no mata, no mata, condiciona montones, está complicado Crime, claro que sí. Veamos cómo repele a de parrea la pisatea del cigarro, y eso es la oportunidad de Crime, que ahora trata de hacer tiro al andar, pero falló ahí. Y Caica, ni tonto ni perezoso, aprovecha de vuelta y se lleva el primer punto de esta contienda, mi gente. Llega a tonal con esa jugada, me sorprendió, pero que lo preparado que estaba Caica. Y ahora sí, mira, está muy bien ahí preparado para los challenges, lo lleva contra la esquina. Hay una región muy interesante. Buena ahí, buena, no, pero ¿por qué lo sacó? Sí, lo sacó lamentablemente, pero aún así lo deja en burn, así que esto es una infinita. No, ahí viene el primer challenge con la primera patada, cierto, el target combo. No logra quedar en espacio suficiente, pero muy fea el antiaéreo, lamentablemente. Crime no estaba preparado para el potazo que venía y ahora es stun de vuelta. No va a respetar pajarito y va a dar que luma de machetazo en la mera torre. Sí, yo creo que Crime lo va a tener más peludo que el mundo 9, porque Caica, Caica realmente le pega a todos los tiempos. Está complicado ahí lo del muchacho. Mira, ahí de hecho reacciona bastante bien y mete su confín de vuelta, aunque ahí lo sobra en el command grab. Muy buena la de Crime ahí. Ay, su majestad del backdash siempre sale de ahí bien, pero lo bueno es que Crime ha salido de todos los command grab al menos. Y ahí está Overjete, que es Mickey, y ahí está complicadito para el pana Caica, porque Crime se hizo muy bien de ese round. Y ese punto creo que es clave para entender un poco la evolución de cómo ha cambiado el matchup. En este caso, como Crime ha tenido tan buenas lecturas de los command grab, esto va a generar en algún momento el condicionamiento de que Caica los va a dejar de usar. Eso le va a permitir mantener una presión más honesta que Crime puede challengear. Y ahora hay 7 letras parry para el headbutt. A eso sí, hay side switch con level 2, el critical art, ¿cierto?, del third strike, y lo lleva contra la esquina, lo tiene en burnout, más encima esta expresión infinita, comienza justamente con ella, la King Ray de ida y de vuelta. Cuidado, si eso sí que Caica tiene recursos para levantarse con mayonesa, pero no va a respetar pajarito, una caminadita para llenar recursos y hacer el combo más largo posible, cancel into cancel, chorrio, el otro, level 2, este trabajo para terminarlo con estilo, y esto además lo equipara 1-1, ahora sí, pone número a la casa, Black Crime. Se volvió loco Crimito, ¿eh? Muy, muy bien. Tenía justo los recursos para comprarse la victoria. Y la aprovechó bastante bien el panita. Veamos cómo rema ahora Caica. Tiene que imponer su juego nuevamente. Lo está logrando de forma transitoria. Ya tiene al menos contra la pared de Crime. Pero es inteligente en el parreo del pisotón. Aunque a veces eso lo puede cancelar en coman, así que cuidadito con aquello. Ahí le parrea el cabezazo Luigi, síndrome Camboya, no logra meterlo a la pared por la situación en la que estaba el drive. Cuidado con aquello, trata de castigar el Luigi, más que nada para mantener distancia. Cuidado con el juego de pie ante un Caica que está plomito, tampoco tiene recursos para repeler. Anda, chorro, al culiquitaca, y ahora tenemos síndrome Camboya en el muro de los lamentos. Lo va a pagar mal Caica, que lo somete nuevamente, está rebotando como pelota ping pong. Y ahí está nuestro amigo Crime, que se lleva otro round a su haber. Sí, ahí el amigo Caica no machó el dry impact en ese intento de reset, en verdad es como lo que hay que hacer. Y comienza, cierto, el pisotón para chequear, eso fue en counter, así que le permitió extender la secuencia. Excelente el trabajo, y ahora el Comagra por fin logra entrarle con esto es súper importante. Le pasó aliente, el perfect, como conectar un command grab es esencial en su juego, y ahora sí se cambia las tornas. No alcancé a servirme un vasito de beer, una rapidez tremenda la de Caica para llevarse ese round, pero a ver si es que Crime lo deja solamente como un caso aislado simplemente. Ahora Caica está haciendo su juego cortesía del perfect parry que metió. Cae potazo command grab, como pocos hemos visto en el combate. Cuidado con aquello Crime, que en eso estaba bastante atento. Trata de meter un chimi, no le compra a Caica.
bien tranquilito. Upa, desafía con Ray Bill para que mete el Luigi OD. Claro que sí, me pisa el cigarro, pero Kraime no fuma, así que por eso no pasó nada. Y ahora lo estira con las tres cuotas precio contado. Claro que sí, no va a ser otra cosa más que punto de vuelta para Kraime, que lleva dos en línea y le manda un mensajito a Kaika. Le traspasa la responsabilidad al guardián del infierno, mi gente. ¿Cómo quedará esto? Lo sabremos en breve, Flori. Sí, justamente sabemos que Kaika tiene mucha experiencia contra Ken, con todos los players o partners con los que ha practicado, a Don Marcus, el mismo Black Buda, compañero de equipo, pero en este caso se está topando con probablemente uno de los mejores Ken de Chile. No es esto Ken, es Kraime. Y ahora vemos que en este caso hay 7 letras parry por parte del Sumo. Excelente el trabajo del Japo. Sumo Slap, que otra que mi fea, lamentablemente. Y uy, qué bueno ver que buena confirmación, se lo tiene, cierto, ya muy practicado, excelente cómo va en todo caso bufeando y dándole duro nomás a ese fuerte, que tiene unas propiedades, cierto, muy buenas. Pero eso sí, Kraime rompe, cierto, con esa jugada, lo deja en burnout y esto es muy complicado. No sabe cómo castigar, lamentablemente, ese potazo. Tal vez ahí hay una jugada interesante, Kaika, para que pueda explotar, pero por otro lado está apagado y aún así logra revertir ese botón y se lleva este round, Kaika. Ay, ayuda, Kaikita. Sí, no pierde la esperanza, por supuesto, pese a la adversidad. El guardián del infierno. Pucha, sí, el guardián del infierno debe tener cualquier ímpetu, el pana. Y ahí está, Kuliki Taka para castigar el proyectil. Y en Punish Counter, además, así que le da mayor virtud. Aunque mira la locura que se forma ahí. Kraime estaba atentito a su instancia loca, ese abrazo de pulpo, y sacó dividendos de esa instancia. Cuidado con la oportunidad que se genera Kaika, cortesía del Drive Impact. Y ahí está, lo manda contra la pared. A ver cómo resuelve ahora el Kraime, que le castiga a aquel Luigi. Y ahí mete doble dash y agarre. Complicadito está Kaiki. Y ahora se gastó todo el dinero. Kraime salta total y absolutamente ese intento de Drive Impact. Y eso lo materializa en round de vuelta. Suele pasar que cuando uno está quemado, el otro empieza a meter al tiro todo lo verde. ¿Eh? ¿Qué pasa con eso, Flori? Sí, tremendo acá como ha estado, pero oye, otra cosa quiero destacar, todos los intentos de Perfect Parry excelentemente ejecutados, no ha fallado ninguno, excelente trabajo por parte de Kaika, veamos si puede equiparar la balanza, si puede hacer algo al respecto. En este caso Kraime se mantiene un poco más conservador, pero tiene una leve desventaja de vida. Aquí Kaika abusa nomás de ese combo fuerte. Veamos cómo también aquí muy bien le baitea y le intenta dar el castigo más fuerte posible. Me parece que la secuencia acá para conectar con level 3 es la correcta. Miren ese daño, excelente, porque está al borde del burnout. La palma, y esto sería level 3 de vuelta. Raya la cancha, ¿cierto? Con las patas de Ken y lo tira nomás, pum, fuera del círculo. Está en una situación muy Kaika, pero falla esa situación ahí, Kraime. Cuidado. Eso ahora le permite y le abre la puerta a Kraime de poder entrar. Cuidado, Kaika. Challengeó abajo, buen potazo. Y otro más. ¡Qué bueno! Se apresuró Kraime en el challenge. Y esto es ahora lado a lado. Esto es pelea para Kaika. Oye, qué locura, hermano, weón. Yo me estoy pegando unos gritos que el Discord no me agarra, weón. Así de loco estoy. Así de loco. Se escucharía mucho más de lo que logran escuchar ustedes, mi gente. Ay, 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 una locura este duelo de parte de los muchachos dignos de una final de Winners, por supuesto. Así que veamos, está color de hormiga la cosa. La predicción está totalmente impredecible, digamos. No podíamos decirlo de otra mejor manera. Cuando ahora Kraime sortea muy bien el obstáculo que le proponía Kraika saltando para atrás. Tenía todo un repertorio por si el muchacho decidía apartarse del duelo. Kraime lo castiga en el retroceso y no para de castigar. Y aprovechó bastante bien. Y mete combo chico para finalmente meter su golpe final y quedar en instancia de match point nuevamente. Nuevamente Kraime tiene la posibilidad de llevarse este combate. Ha estado muy sólido a lo largo de todo este desafío. Veamos qué logra hacer ahora. Hay confirmación, sí. Cuidado con Black Kraime, que está en una ventaja muy interesante que te ha permitido además meter mucho daño mental. Cuidado, que además está a punto de reunir su tercera barra. Por fin confirmación de pisotón con Kaika, que está mandándolo a la esquina, pero se pone en burnout. Ambos están en todo caso con muy poquito intercambios a favor de Onda. Esto está beneficiando mucho, pero está a una entrada. Uy,
era interesante, no. Casi lo baitea para que lo wifiara, no sé cómo no lo intentó, pero no, no, no lo confirma, no, no, pega, no. Caso, se queda en burnout, posibilidad para Kaika que recupera los recursos, sí, le castiga con potazo, y esto sería la posibilidad para imponerse, match point por lado. Oye, una cosa que quiero decir, este juego para mí jugarlo es muy fome. A mí no me gusta jugar mucho Street Fighter, pero puta que divertido, es la pelea, pues. Por eso más que nunca me gusta hacer caster de esta wea. Bonito duelo estamos viendo, cuidado que Crime está haciendo un speedrun en el final, se está sacando un round de otro partido. Kaika reacciona ahí en el overhead bastante bien. Y cuidado, cuidadito que se puede generar la oportunidad. Y esto más que sushi es un acierto del chef Kaika, que está haciéndole pagar caro sin su consentimiento a Crime, que luego de mandarle, rayarle toda la cancha, lo dejaron plomo. Y ahí ayuya. Golpe que mete Kaika. Esto sí que es sushi del fin, realmente, hermano. Y con eso se va a llevar la victoria Crime, todo plomo. Y aún así pasa de curso y pasa la finalísima de este gran sushi del fin 4. Y puede ser el primer bicampeón de esta... de esta gran actividad que estamos generando con Patito y Floristo. Ayayuya. Por algo es el rey del crimen, claro, el Crime God. Se lo llevó muy bien ahí nuestro amigo Crimecillo, que avanza entonces a la gran final. Me parece que yo soy la persona que está consignando los resultados nomás, así que vamos a anotarlo aquí, mi gente. Apretado, ¿eh? Como la manito de Lucho Miranda. El duelo digno de una gran final, por supuesto. Así que Kaika va a ocupar su segunda vida ahora, Flori. Y se tiene que medir el aceite contra el ganador del duelo entre Infamous Morosin y Mega. ¿Ya? Eso. Volvemos al inframundo rápidamente. E invitamos entonces a que reintegren la sala. Morosin y Mega, muchachos. En este gran sushi del fin 4. Que debo decir, también nosotros mismos junto con Patito y Flori ya también podemos como dominar mejor la instancia de torneo. Demostramos muy pocos ripios. Si falló en un principio fue más que nada porque tuvimos la mala suerte de que el Papu abría los fuegos y estaba en otra instancia. Pero después de todo eso, todo surgió bastante bien. Y eso también y principalmente gracias a ustedes los competidores, ¿eh? Que anduvieron súper al finito ahí en la instancia de las peleas. Y todo funcionó súper bien. De hecho, uno también se hace una idea de quiénes son los que realmente son más vivitos a la hora de los torneos. Entonces uno descansa en ellos. Así que muchas gracias por estar acá de Son Crate, por la paciencia. Y bueno, vamos por este gran duelo, Flori, por favor, castémelo. Se viene esto, estoy con altísimas expectativas porque me ha demostrado un nivel muy sólido con Ryu. Probablemente no vaya a cambiarse ya la localidad de torneo por lo que logró demostrar, cierto, en su paso a esta llave. Por otro lado, Morosin viene jugando muy sólido, muy peligroso, viene desde atrás, viene, cierto, ganando desde losers, así que más peligroso aún. Contra la esquina lo tiene Mega, excelente challenge, muy bien con el antiaéreo, ese chorrio preparado. Por otro lado, Morosin comienza a jugar el clásico neutral de Street Fighter, pero no, Mega le deniega, cierto, los saltos, está en su momento, cuidado ahí, Morosin, que tiene que tener más respeto porque Mega se está jugando todo. Y excelente cómo cierra este round, jugando óptimo el Ryu hasta este momento. Ayuya, muy bien Mega, haciendo muy buena run en este jueves de sushi del fin. Tal vez, y quién sabe, y sea el cuarto ganador, quién sabe. No tiré la predicción, mi gente, ¿eh? Vamos a apagar la predicción anterior y tirar las iguales cumbia. Vamos a elegir el resultado. Crime lo ganó entonces. Y vamos. Vamos. Chiquillos, en el próximo punto tiro la prensa. Esta necesita ser casteado, mi gente, por supuesto. Bueno, ya nos vamos al final round. Castelo nomás, hermano, yo tiro la prensa. Eso, en todo caso vemos que fue tan rápido y que en verdad ya fue perfect, lo rápidamente Morosin se equiparó la balanza. Por otro lado, ahora vemos que mantiene ese momentum, Mega se come ese agarre, evidentemente ahí el truco es mantenerse agachado para que obviamente Wifei castigar abajo, hay un gap de castigo. Cuidado ahí, eso sí, como está agarrando confianza Mega con ese Solar Plexus, ahí chequeo intento abajo, sí, con ese Million Kick. Cuidado, eso sí, que ahora entra este level 3, era el momento correcto porque había quedado Burnout y va a dejar Burnout de vuelta a Cami, así que cuidado con la siguiente secuencia. Evidentemente acá hay que esperar muy bien ahí la decisión de Mega, no intentar tirar Jado a lo loco, y excelente como lo confirma, y esto sería infinita. Y sí, esto es el primer combate a favor de Black Mega con su excelente y poderoso Ryu. Así es, mi gente, ay ay ay, lo de Mega, tremendo y contundente.
y también contundente es lo mal que me anda el teclado, la puta que me parió. Pero ahora ya finalmente tiré la predicción. Ganó 1-0 Flori, ¿cierto? Sí. Sí, va ganando 1-0 Meguita, vale. Tiré la predicción. Igual el hecho que vaya ganando 1-0 no quiere decir nada, Morosín es un camello de mil batallas, así que jueguensela nomás. Van cayendo las apuestas y también va cayendo el daño de parte del infame, que ahora mete a Garra Aguirre y sigue la presión después del drive. Uy, Mega con total fe de que esa patada no iba a pegar y lo wifea de vuelta. Ahí le tira un proyectil, para un poco baitear, mete agarren en parry, así que eso es harto daño. Muy bien el salto neutral para castigar la dive. Ahí falló, eso sí, y esto le da una oportunidad dorada a Morosín, que obviamente no la va a desaprovechar. Repele bastante bien la acción y ahora se busca la oportunidad. Muy bien Mega repitiendo con el combo chico y cuidado, ¿eh?, con el saltito neutral, que le está haciendo muy buena faena al Blacker, que se lleva otra ronda. Muy sólido lo que estamos viendo por parte de Mega. Me parece que está jugando la batalla del posicionamiento de manera inmaculada. Eso hace ver como que en verdad no está haciendo tanto por sacar la ventaja a su rival, pero justamente le permite castigar de manera muy simple y óptima con lo que tiene a disposición. Pero ahora sí, Morosín está extremando esfuerzos para poder ganar este espacio que le fue arrebatado. Ahora está contra la esquina Mega. Cuidado con la presión en todo caso. Excelente la movilidad de cambio. Cuidado, dice así. Se come un proyectil. No salió el Spin Knuckle. Eso sí, ahora lo está feriando, pero no pasa nada. Intento, cierto, y penetración llega justamente, pero el chequeo de Mega bien interesante al borde que Arsene Burnout sí está con su vida bajo el 20%. Esto va a doler y sí equipara la balanza Morosín. Round por lado, así es, ahí está todo reñido y apretado, aunque sí ya lo va ganando Mega en un punto, así que cuidadito con aquello. Ahora mete un buen castigo de vuelta, chiquitito pero efectivo. Pero onda, en corto tiempo Morosín se encuentra con tremendo level 3, virtud de él. Y bueno, se pegó el all-in de este round. Ya no tiene recursos por abajo, bajo ningún concepto. Solamente la barra verde. En cambio Mega tiene bastante que ofrecer. Vamos a ver si se encuentra con esa instancia. Se respetan bastante bien, nadie quiere arriesgar. Morosín tomando la iniciativa, le salió bastante bien. Ahora agarre luego del wake up. Y cuidado, que está metiendo el combo chico todo el día, por si de repente Mega quería hacer una cochinada. Y ahora por abajo le pica las patitas. Y eso es un punto para Morosín, que deja todo igualado en esta serie. 1-1, recordemos que el que gana tiene que llegar a 3 para seguir avanzando en esta Losers Semifinal. Oye, qué bien los safe que jugó Morosín. Se mantuvo en una línea de no arriesgar nada y eso le permitió, cierto, sacar un life lead increíble. Excelente el trabajo Morosín, que ahora vemos que está tomando un momentum, especialmente en la toma de decisión. Ahora Mega está respetando más, no está proponiendo su juego como al inicio. Bueno, ahí el chequeo, pero justamente ha perdido un poco esa confianza para poder hacer el follow up que antes vimos que le salía cada rato. Eso sí, la Donkey King pone un poco terreno en casi lo lleva contra la esquina. Todavía sigue la ventaja de los trades a favor de Mega. Confirmación abajo, excelente trabajo. Esto mata, sí mata, porque Ryu quita un montón y ahora ahora es round para Mega. Te tengo una pregunta, Floristón. A ver. ¿Cuántas sandías hay en el costado derecho de la pantalla? ¿Cuántas sandías hay? Claro, cositas como esas se vienen en el nuevo programa de concursos, en donde, por ejemplo, vamos a tirar una jugada X como esta pelea, y después vamos a preguntar a los entrevistados cosas de la pelea como también del escenario. ¿Cuánto mide la anaconda que este? No, eso no lo mide. ¿Cuánto mide la weá? ¿Cuántas vueltas da la anaconda al árbol, culo? ¿Qué árbol es el que está ahí? Un roble, no tengo idea, pero cositas así, va a ser muy entretenido lo que se viene. Y cuidado, también se pone muy entretenido el combate, porque Mega en corto tiempo amarra su segunda unidad y ya se pone en primer pie de cara a la final de Losers. Lo va ganando por 2-1. Qué sólido que ha estado Mega, ha estado en una posición en la cual se logró mantener en la adversidad máxima y me parece que ahora sí está en una posición de llevarse este combate y cortar la racha de Morosín, exitosa por Losers. Como bien, como está cortando con el antiaéreo, tiene toda la ventaja, la iniciativa la recuperó, excelente el trabajo de Mega. Excelente como ahora chequea abajo, tiene cierto mucho a su favor, pero Morosín le niega la oportunidad de continuar y ahora una dive que entra, excelente la secuencia que finaliza, se levanta nomás con Chorri Udi Mega en una situación
muy neutral para ambos. Entró, pero excelente también, como no arriesgó de más. Y ahora sí, lo chequea con el Spin Knuckle OD. Y esto ahora sí lo equipara y gana un round Morosín. Así como el aporte de Fobiagro, ¿ah? ¿Eh? ¿De qué raza del león que está al fondo y qué edad tiene? Claro. ¿Cuánto calza el gladiador que está al rincón, el pelado? Cosas así podemos preguntar, mi gente. Van a estar divertidos todo. No, no tanto así, pero van a ver cositas entretenidas. Cuidado con el castigo de Morosín, que muy bien se hace camino al andar. Quiere estrechar el margen lo más rápido posible. Epa, muy bien el chorio de Mega. Y se hace camino al andar. Mete un agarre y otro más. Y otra vela para el muerto. Son tres. Cuidadito. Ahora se encierra solo el Blacker. Con tanta obsesión de quererse llevar el punto, quedó complicado. Pero ya no es tanto, ahora están como en mitad de pantalla. La presión es para cualquiera. Ahora sigue la presión de parte de Morosine, que está muy, muy asertivo ahora. Y cuidadito, que cosecha también sus dos puntos en línea. Y ahora, ¿eran dos en línea? No sé, no. 1-1 está como Paul Vázquez. Faltaba el comentario del filósofo Paul Vázquez. Combo iban, combo venían. Esto se va al margen más estrecho. El que se lleva esta se lo lleva finalmente Flori. Sí, 1-1 y ahora se la juega. Ya reconoció lo que había estado jugando en los primeros rounds Mega y lo castiga inmediatamente con el OD. Un nivel de lectura ya de un player con experiencia. Por otro lado, Mega te mantiene en la esquina, respeta porque tiene muy buena defensa, esto es lo que más me gusta. Pero por otro lado, te queda en burnout justo cuando está hablando bien de él, de Caster Curse. Lamentablemente, ahora bien ahí el Crosscut DP, muy bien ahí el amigo Mega, y ahora ambos se ponen de en materia gris. Cuidado, muy cierto, en burnout, ambos en una situación muy neutral, pero recupera primero sus recursos Mega y ahora una situación inmejorable. ¡Ah, bueno! Street Fighter 4, excelente el trabajo de Mega, y esto lo pone Match Point ahora a su favor. Son esas pequeñas grandes cosas que uno de repente no ve tanto, y cuando las ve, puta que son bonitas. Bonita vecindad la de Mega, que se llevó un bonito round a través de esa gran jugada. Y veamos si eso le da momentum para más. Pero bueno, parece que no mucho. Le están pegando fuerte ahora en este segundo round, aunque ahora se encuentra nuevamente con el ataque Mega de forma correcta y contundente. Metagarra Aguirre, aunque es chequeado el Drive Rush. Ahora cancela ahí Morosín, mete agarre, no hay resistencia de Mega, pensó que iba a seguir pegando. Y ahora estira, y estira, y pega, y pega, y el Mitty se para con Inmorible. Y cuidado que hay una posibilidad. Cuidado que si Mega castiga por la joda, tenemos para fortuna de Morosín. No logró estirar. Y lamentablemente para Mega, esto tendrá que estirarse al último round. Hoy no confiaste, Mega, no confiaste, y eso puedo pagarlo como el nombre del torneo, pero ahora lo vemos decidido por corregir su error. Saca una ventaja, la tiene contra este Mitty, pero falla haciendo la distancia. Y ahora, cierto, la abeja asesina la tiene contra, cierto, a su favor. Le corta la cabeza, lo tiene, cierto, recupera parte del escenario. Mucho daño, pero cuidado, porque lo importante acá es que puede quedar en burnout el amigo Mega. De todas maneras, hay confirmación con Tatsu. Este todavía está para cualquiera. Tiene un life lead igual importante. Palma para mantenerte activo. Cuidado ahí, otra más para mantener la presión y neutral. Está a punto de quedar en burnout. Cuidado, Mega. Por otro lado, Morosín. Le queda, y lamentablemente se y entra nomás, lo lleva contra la esquina, no intenta hacer Drive Impact todavía porque ese es el gimmick. Cuidado que intenta hacer, cierto, usar el caso que lo tire, pero no lo está haciendo. Pero cómo, cuidado con la secuencia, de hecho lo metía bien y lo mata. No, muy fea, lamentablemente. Concha tu madre. Capcom, please, ¿por pero qué pasó no te esto? Creo. Mufió el Chinku. Uy, no te creo, man. No lo puedo, Kicho Ryuken falla, pero no da vuelta el Mega. ¿Qué pasó, Morosín? Y esto de una manera totalmente climática se acaba, gente, y pasa Mega. Estamos agarrando la cabeza y la de arriba y la de abajo. No, hay una locura, weón. Qué locura, weón. Sushi del Fin Tournament en Inanuchel. Totalmente. Antes de la... ¡Ay, qué locura! Le partió sushi para todo el público esta vez. Sí. Buffet, sushi a la romana, locurita. Y lo ganó Mega por estrechísimo margen. Es que no te puedo creer, hermano. ¡Qué locura! Tan reñido fue el resultado como también la inclinación en la encuesta, 50 y 50. Muy, muy apretado todo. ¡Qué hueá, qué! Una locura, hermano. Locurón con esta y peleón. Sería Loser Final.
Después de la Loser Final, vamos a las menciones finales antes de jugar la Grand Final. Por supuesto. Vamos rápidamente entonces con la Loser's Final. Voy a consignar en Challenge el resultado. El día sábado me di cuenta que no había finalizado el torneo Sushi 3. Bueno, había puesto la victoria de Cell, el juego como el pick. Pero bueno, ya está. Lo ganó Meguita, lo ganó, entonces. Mamá. 3 a 2. Ya lo cerré ese torneo. Y ahora estamos en buen pie a esta final de Loser. Recordemos ahora, si viene Vélez Gamega, que está con las manitas calentitas, ¿no es cierto?, contra el bueno de Kaika, que hace poquito lo vimos perder su primera vida contra el bueno de Kraime. ¿Y será de repente duelo de semaneros la final? ¿O será Kaika que quiere amargarle la fiesta a los Blackers y quiere meterse ahí entre medio en esta gran final? Vamos a verlo a continuación, por supuesto, por la pantalla de Quién Les Ladra. Y vamos a ver si es que puedo tirar la predicción, por favor. Funciona bien, mouse. Ahora sí anda bien, ¿no? Ando acá, pero bueno. Vamos. Veamos, recordar que Black Mega es de los players que viene por Losers. Así que ha tenido un rendimiento impecable. Ha vencido a jugadores de altísimo nivel, la verdad. Así que muy destacado el nivel de Mega contigo. Y por otro lado, Kaika, que solo conoció la derrota contra Traigo en un combate muy estrecho. Así que veamos si por otro lado el player de Hell's Guardian logra sacudirse un poco de lo acontecido y ya está preparado para su combate contra el pupilo de Mega. Así es, mi gente. Vámonos entonces, mi Flori. Oye, muchas gracias, Flori. Yo lo digo una vez más porque realmente tu apaño ha sido fundamental en estos suches del fin. No sería nada posible sin esto. Cuatro ediciones se ha portado excelente el compa, sí, Flori. Cuando lo vea, lo va a regalar un hand roll. Se lo merece el Flori. Claro que sí. Ahí está, cuidado con Kaika, que toma rayito de sol, que le da obviamente virtudes con las maniwis. Claro que sí, puedes tirar en algo más doloroso. Y ahí está saltando nomás, está jugando Mario Party su amigo Kaika. Por supuesto, sorteando los minijuegos que le propone Mega. Cae el Luigi de antiaéreo y reacciona bastante bien ante el intento de inmorirle. Y esto va a doler, ¿eh? ¡Hay dolor, no hay dolor! ¡Mucho dolor! ¡Madre mía, qué dolor! Ahí le quiere pisar un cigarro, pero Mega está atentito, Mega atento y Mega potente a hacer castigo de vuelta. ¡Qué lo cosecha en punto! Bueno, medio punto, es round para Mega, bastante contundente. Sí, que bien ha estado con Ryu, ha demostrado una clase muy buena respecto a lo simple y lo preciso que hay que hacer más con Ryu, más que mucha parafernalia, como tiene en este caso, con la simplicidad del personaje, mira muchísimo, y las lecturas correctas que tenemos ahora, cómo saca ventaja, de viene Hachobeki, Mega Palma, así que veamos qué pasa ahora. Uy, de todas maneras le ayudó a castigar con Ripgar y lleva muy rápidamente este primer combate 1-0 para Black Mega. Ay, ayuya, ¿eh? Está brígido el Mega, Mega brígido. Está potentísimo el muchacho de Kaika, o sea, el muchacho de Mega, y creo que puede ser que Kaika esté más frío que Raplisto Uruguayo. Puede ser que esté helado en este rato que no jugó. Y ahí está el Punish Counter de la Boloco, por supuesto. Kaika que lo manda contra el rincón, lo estira con drive y más manitos para el pana. Muy bien ese setup por abajo, ¿eh? Va complicado, ya va por arriba, todos para arriba, todos para abajo. Es todo un cachipún que le propone ahí Kaika. Bolocazo otra vez. Y madre mía, perfect que yo de Kaika, que no se ve mermado ante el buen punto que había conquistado Mega en un inicio, gente. Excelente, cómo revirtió la situación, cómo, cierto, de alguna manera logró imponerse y ahora mete lista para atrás cuando está en el largo. Uy, que intentó hacer ahí el amigo Mega, lamentablemente se puso el mismo de nuevo al lado de la esquina. De todas maneras, hay una desventaja porque justamente iba a pagar con ese Gold Flat y su slap y es la tira perfecta para meterle level 1. Mira ese daño, no hay posible castigo y se levanta con el AOD y lo asegura, gente, y rápidamente se pone lado a lado, 1-1, ahora sí, parejo, esta Loser Fight. Así es, recupera los niveles ahí Kaika de buena forma, pero ahora Mega, en los inicios de este tercer punto, madruga un Kulikitaka con Perfect Parry, paquete platico. Muy bien, y ahí está la presión, ahora continúa con Overhead, complicado hasta Kaika, otra vez la pal muerto y ahora va a caer un agarre. No, no, no me salte porque Kaika ahí se encuentra una oportunidad de salir, Kaika tuvo que obligar a Mega ahora que se queme y la va a pasar mal el Blacker porque está haciendo de todo
Caica, ahora mete un Tomangrav y Kulikitaka, complicado Mega que está quemado. Y ahí Caica que mete obviamente el síndrome Gamboya. Ay, fair play. Pero bueno, la siguiente lo hace rebotar nuevamente y no se guarda nada. Tenemos Comangrava UD, va a doler montones y obviamente el round es para el guardián del inferno. Excelente, porque está ahora revirtiendo y ahora toma la ventaja por primera vez en este combate. Y ahora hay confirmación del fuerte, excelente el trabajo por parte de Mega. Y contra la esquina lo tiene con Tatsu, ahí las palmas chequea, lo tiene con la presión. No sé por qué le cambió el lado, pero de todas maneras tiene una ventaja insuperable y esto lo confirma y lo cierra otra vez con 7 letras KO, lado por lado, totalmente parejo esto, gente. Combo iban, combo venían, ¿eh? Una locura este match, totalmente digno de una Evo, claro que sí, yo creo que esto es mejor que una Evo. Solamente. Mucho mejor. Claro, hay talento, no, falta amor. Sushi, en fin, no hay comparación. Exactamente. Sí, de hecho, se me está ocurriendo Sushi Delfín Hanrole dicho, ¿no? Podríamos hacer un team battle, podríamos hacer, claro, como edición especial. Creo que sí, ahí puro pulento. Y ahí está Mega, que la pasó re mal en este rato, ¿ah? ¿Eh? Pero se está haciendo camino al andar con la Donkey Kong. Ahora mete agarre Aguirre, cuidado. ¿Anda? Uy, yo pensé que el pana se iba a parar con el OT y de hecho, pues quizá lo hizo y Mega agarrando ganaba, pero no le bastó el fuelle. Caica amarra su segunda cifra. Su segunda cifra es más de 10. Y bueno, está en primer pie de cara a la gran final. Quiere vengarse de Jaime. A ver si lo consigue. Revirtiendo la situación, pero de todas maneras un combate muy muy parejo. Ambos están ahí al límite de constantemente chequeándose de la manera correcta. Se nota que también maneja muy bien el matchup. Acá evidentemente Caica no ha podido sacar las ventajas que ha tenido en otros matchups, pero tiene aún así la ventaja a su favor. Excelente el trabajo, ahí el challenge intentó hacer con el golpe medio, no funcionó, no salió tiempo. De todas maneras lo conecta con un Hadoken OD y le permite cargar, ¿cierto?, la palmita, ¿cierto?, y la electricidad. Se permite aquí en este caso quedar mucho más positivo, le permite una presión free. De todas maneras respeta correctamente Caica, sabe lo que tiene que hacer, ambos tienen un game plan muy claro. No logra castigar nuevamente con eso, ahí falta reconocer bien el castigo correcto en la situación. Muy buena el follow-up, excelente el trabajo y la finalización con ese sweep. Muy bien el Solar Plexus, que le corta el aire, en este caso, al amigo japonés. De todas maneras, sigue una posición que puede cerrar esto, porque está a punto de juntar dos barras. Y de cuidado ahí, se le va un buen challenge, gente. Y esto ahora sí es round para Black Mega. Se la jugó Mega, pudo haber sido chequeado en esa intentona, pero bueno, le salió bastante bien. Caica andaba un poco ansioso, quería cerrarlo, así que no vio venir la embestida inmorible de parte del Blacker. Tampoco lo vio venir a la Mega el Luigi OD. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hizo Mega? Regaló una Jordi OD, claro que sí, quería cambiar una ampolleta tal vez del escenario, algo así, pudo ser, aunque estábamos al aire libre, no creo que haya una ampolleta ahí. Y ahí está, cuidado que se lanza con todo Caica usando el poder de las manitos. Cuenta las manzanas, Patito, pregunta de concurso. Anda, coche tomare, que está ahí, sí. Está ahí, sí, esa es para el premio, esa es para la pregunta final. Que sí. Y ahí está la acción de Mega, que se está haciendo camino al andar, pero le pegan re fuerte. Además que estaba con los atributos del rayito de sol. Tenemos Comangravo. Y cuidado, que la está pasando mal Mega ahora. Pesa lo plomo que está Caica. Está con la primera opción de llevárselo. Y ahí está. Kulikitaka cae en la trampa y tenemos match point para Caica. Oye, qué fuerte ha estado, se ha notado también el trabajo. Ahora le castiga al Hadoken y ese combo que permite follow up. Miren ese daño y la secuencia que rico, hijo. Y mira, era un setup todo trabajado. Esto todo ha sido bueno. Excelente el antiaéreo por parte de Caica. Es muy bien lo que está haciendo. Vemos ahora que lo lleva a la esquina y recupera mucho terreno. Apunta pura agua pura. ¿Qué está pasando? Lo confirma y esto sería todo. Lo cierra, sí. Lo cierra. Excelente trabajo. Qué buen comeback por parte de Black Mega. Y ahora sí, esto se apareja. Justamente dos combates por lado. Qué victoria por parte de Black Mega. Ay, ay, ay. Yo siempre he dicho en más de una ocasión que Mega trabaja en un call center ahí en Copiapó, ¿eh? Bueno, ahora está en Santiago, Mega, pero también trabajar acá en Santiago teletrabajo, porque realmente cuando está pasando mal es cuando más se saca las mejores jugadas. Más le pone, claro. Realmente, qué espíritu tiene Mega, ¿eh? Muy bien.
y eso le puede dar obviamente momentum de cara al punto final. De hecho, Caica está cayendo de repente en cositas un poco sencillas, que son distintos tipos de jado, uno más lento, uno más rápido, y ahí está la presión. Upa, perdona ahí, Mega, no se creyó el cuento, tal vez pensaba tal vez que Caica se iba a tirar con un inmovible, también es posibilidad, pero uno nunca sabe lo que está pensando el muchacho. Cuidado con la Boloco, bastante bien ahí. Uy, 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 derribo forzado. Y cuidado, que se busca en la vida. Agarre Aguirre. Ahí está, Kuliki Taka castigado por el Chorri. Bastante bien, ¿eh? Lo dejó como perro castigado recién a Caica. Donkey Kong Jr. Cuidado con el Super Level 1. Madre mía, cómo le quemó la guata al pana. Cómo dolió eso. Ay, ay, ay. Uy, para fortuna de Mega, tiene un Command Grab. Así que no alcanzó a castigar. Cuidado con la pinturita. No alcanzó a hacer mucho más porque pegó en la puntita. Le tiene un jado cargado. Y ahí está el muchacho tratando de lanzarse ante la bolita. Pero bonito, perfect parry, parte Mega. A estirar nomás. Ocupemos toda la platita. No queda de otra. Aunque obviamente no había otra posibilidad. Tenía que tirarlo todo porque pese al escalamiento iba a llevarse el round. Y ahora es match point para el Blacker. Sí, creo que tomó la decisión correcta. En caso de que algo pase, tiene otro round para poder adaptarse y ejecutar recursos. En este caso entra muy bien Caica. Ese salto de Fireball, excelente la lectura también, la práctica con tanto Choto. Estaba preparado con el parry de Astedra Impact. Ahora lo tiene y recupera terreno y lo tiene contra la esquina Caica. Logra subir muy bien, sí, con cabezazo. Lamentablemente, wifea Astedra Impact. Y esto va a colocar a Caica en una situación inmejorable. Le castiga incluso el Chorryu wifiado de vuelta. Y fue Luma. Y ahora sí, match point para ambos jugadores. Es una aplanadora onda, es totalmente rígido lo que propone el muchacho. Esta lo va a pagar caro Omeguita. Caica no se va a guardar nada, claro que no. Se gastó todo el dinero. All in de parte del guardián del infierno, que le raya la cancha y lo manda para afuera. Usted no cae en esta cancha, jugó solito. Y bueno, Mega a buscarse la vida, qué bonita se sacó ahí. El Blacker no alcanza a agarrar, empieza a spamear los Luigis. El guardián, cuidado ahí, parreando el Luigiazo, el muchacho. Agarra aquí, ahí igual percuta. Está contra la pared de Caica. Cuidado con el sonido de Mega. Recordando sus mejores momentos de Street Fighter 5, creo que sonido infernal del pana. Sigue la presión, agarra Aguirre. Mega todavía tiene una oportunidad de meter drive. Uy, 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 buen Luigi de parte del muchacho. Se para con Super No. Agarra Aguirre, claro que sí. Yo pensé que eso le iba a pagar caro Caica, que quería poder meter un castigo mejor, pero solamente eso le bastaba para llevarse la victoria. Y vuelve a la parte alta de la montaña el guardián del ahora infierno. Tienen que esperar un momentito, muchachos, para las menciones. No se apuren, por favor. Un pequeño instante, mi gente. Un pequeño instante, por favor. ¿Quién está ahí? Vamos con Kaime. ¿Kaime, DJ? Está de uña. Claro. Vamos con Godfizz y después vamos con lo último de la mención de los muchachos que tienen el día viernes. Vamos con el... Un pelín, mi gente. Solamente un momento. Primero, para recalcar, ¿no es cierto?, que tenemos la segunda edición de Godfizz Tournament. Por supuesto, en el Reino de los Duelos, Huérfanos 786, Huérfanos con San Antonio. Inmejorable posición, céntrico a más no poder. Más encima, a las 14 horas, buena horita para ir a vacilar con los panas. Tecnología de la punta y también la mejor de las ondas de parte del staff del Reino de los Duelos, como también la gente que va a participar. Realmente la comunidad de Tekken es de puta madre, así que vayan a compartir con ellos. Yo voy a estar, también va a estar D-Hunter, también Doexo y todos ustedes los que están invitados. Mayor información obviamente en las redes sociales de D-Hunter, que constantemente ha estado spameando contenido respecto a esto, información. Así que eso en primera instancia. Y lo segundo también, Patito, vamos con el cambio. Esta parte se la dejamos de plano al Flori. Todos invitados mañana, gente, a que nos acompañen en el canal de Pipe Retro Gamer, ¿cierto? Un stream dedicado a revisar, ¿cierto?, lo nuevo que se viene en el Fatal Fury City of the Wolves. Vamos a estar comentando parte de la historia, parte de la historia del juego, en qué está, ¿cierto?, y las novedades de esta nueva propuesta SNK para el 2025. Usted comenta qué es lo que va a competir directamente con Street Fighter 6. La propuesta de SNK va con todo. Así que nos vemos mañana, la gente que le quiera revisar esto, lo nuevo, junto a Pipe Retro Game. Así es, mi gente. Muchas gracias a los finalistas por esperar.
Sí, quizá ya están 2-1. No, sí, como te digo, weón. Mejor la pelea, digo nada, weón. Mejor pero si les dijimos que esperaban un poquito, Goku, quizás que está la verdad. Mejor no digo nada, los simios con un palo. En lo que sea que esté, pero ¿por qué está jugando con 10? Qué locura. Bueno, vamos entonces, quizás en que esté la pelea, yo creo que ya está avanzado en un punto. Cuando vemos ahí un desafío de Drive Impacts, lo gana Kraime y vamos con todo, ¿eh? Lo va ganando en un round el pana. Sí, ya lo va ganando. Uno, en un creo, round. ¿No? ¿No? ¿Un round? Sí, un round. Ah, ya. No sé, ya no sé. Ahí lo tendrás que contar. No sé. La cuestión es que, bueno, chiquillos, haciendo un breve resumen, Kraime, por su condición de winner, tiene que ganar solamente un set. Así que, tranquilito por ese aspecto, chicos. Yo voy a apagar luego la predicción. Denme un instante. Y vamos a ver ahora a Kaika que mete toda su cocinada para abrochar finalmente su primer round, muchachos. Sí, gente, recuerden que esta es la gran final, así que es un momentazo en el cual se ven literalmente los mejores jugadores del torneo, los más consistentes. Por un lado, el, podríamos decir, el insolente de Kraime jugando con el negro sabrosón, y Kaika jugando con el tradicional Japo, que impone sus términos y lo va a hacer dudar y escarmentar si es que efectivamente este era el personaje correcto para jugar. Si es que hay algo cierto, es que DJ es uno de los mejores personajes en castigar el potazo, de los cuales Kaika no ha hecho ninguno. Así que confirmación en la esquina, esto lo extiende lo mayor posible. Hay reset y situación, machea al jab, Kraime ahí extrañando la secuencia de Ken. Veamos si esto Kaika se lo hace pagar, y sí, lo chequea correctamente abajo, y confirmación en cabezazo, y es 1-0 para Kaika. ¿Qué anda haciendo con DJ Kraime? ¿Qué anda haciendo con eso, DJ Kraime? Eso, muy fuerte de DJ. Pero bueno, vamos a ver si es que realmente tiene algunas cositas que mostrar el muchacho. De hecho, ya acaba de pegar un buen confirm de vuelta. Y ahora sabemos que en esa parte podemos meter agarre. Y si no hay reacción, metemos nomás la agarre. Ahí tenemos a Kaika que reacciona con Drive Impact. Decide agarrar para cambiarle el lado. Aunque le parrean el pisotón. Y ahora es oportunidad para el Kraime God. Ahí que se cubre de los Luis, por supuesto. La predicción ya está en marcha, mi gente. Jueguensela nomás. Los ludópatas del canal. Ahora metiendo buen confirm nuestro amigo Kaika, que ocupa todos sus recursos para amarrar, por supuesto, su segunda unidad. Ya lo va ganando por 1-0. Y cuidadito que se le puede ir el asunto a Kraime, aunque recordemos tiene margen de error por su condición de winners. Así que yo creo que por eso está tal vez en buen chileno canchereando un poquito. Va perdiendo 2-0 contra el guardián. No, pero no por mucho tiempo, porque eso que acaba de hacer Kaika es un setup, ¿no? O sea, y eso evidentemente es algo que solo la veas con personajes como Onda, y en verdad lo baitió. Ese wifeo fue a propósito para que Kraime intentara castigar y extender su caja, y lo castiga con ese rote, ¿sabes? Ese golpe fuerte de Onda, que la verdad es que es muy muy bueno como counter poke. Así que estuvo excelente en este trabajo Kaika, que ahora ya comienza este combate con aires renovados, con una ventaja importante y a punto de resetear este combate, gente. Así que vemos cómo ahora lo tiene contra la esquina y comienza su presión sólidamente y rápidamente. Madre. Ya se va a llevar este round así de rápido. 5 segundos, yo. Va a resetearse esto, parece. Locurón lo de Kaika, que quiere obviamente hacer que Kraime lamente el hecho de haber intentado un par de puntos con un personaje que no es main. A mí no me anden con tonteras, de hecho Kaika le están saliendo una tras otra y todas se acoplan. De hecho logra zafar incluso el Perfect Parry, pero ahora de lo que viene, no. Hay un tradeo que sigue beneficiando al guardián. Una locura, hermano, casi sale de la tele el Ken. Y ahí está. Cuidado con el backdash, que siempre es muy efectivo ante esas situaciones de presión. Y ahora el que está complicado es Kraime, que le pican las patitas y tiene de todo. Opa, Kaika para cerrarlo, y ahí está. Tenemos en poquito tiempo un reset. Y esto vuelve 0-0. Retomemos resultados y ahora finalmente el que gana este set se lleva el Sushi 4. ¿Será Kaika? ¿Será Kraime? Lo sabremos ahora. Ahora sí que sí. No lo sé, Rick. Kraime no juega así con Ken. Vamos a ver qué pasa ahora, Flor. Vamos a ver ahora sí, porque de hecho creo que en este caso Kaika jugó con furia, demostrando un poco la falta de, claro, la insolencia de querer jugar un personaje que sí, es verdad que puede castigar, mejor es que puede castigar, cierto, el potazo de Onda, pero en este caso no le afectó en nada,
Tiene mucho conocimiento el matchup acá Kaiká y le está dando a Kraime tomando el momentum y esto por fin ventaja en todo el torneo para Kaiká contra Kraime. ¿A qué hora juega Kraime? Pregunta Human. En el control se le acabó la pila al muchacho, le están pegando fuerte. Kaiká contundentísimo, se está guardando todo para el final al parecer. Ahora recién está jodiéndose su juego el Blacker. Veamos cómo prospera. Mete Rive Rats, por supuesto, su pista de espárragos. Ahí está. O de ardejas con jamón. Oye, que la rica es la sopa de ardejas con jamón. Tapá en sodio, pero la rica. Y ahí está. Cuidado con con las meas piedras después. Con las de luz. Y ahí está. Con el Super Level 3 Kaiká. No ha perdido momentum. Está en trance el guardián. Lo va a mandar para su casa. Es decir, al infierno. Y cosecha el cuarto punto en línea, que en definitiva viene siendo el 1-0 de este set final. Cuidadito. Tremendo el nivel de Kaiká. Además de que llevó a Kraime a conocer la derrota en este torneo, tiene la ventaja. Está dominando él el combate. Así que mira cómo corta esos drive rush. Ahí a Kraime le ha costado tomar la decisión y le han cortado también la iniciativa. Hay intento de salto cruzar y ahí ahora también un chequeo abajo por parte de Onda para evitar el drive rush. Y muy bien ahí. Qué chale, la distancia. Lo agarró desde Japón, literalmente, se coman grab. Y ahora muy bien el agarre contra la esquina. El le castiga con potazo el Hadoken. Tremendo nivel de Kaiká, gente. Yo creo que a muchos se le olvida que Onda se puede parar con Kuliki y Taka y cae en tu cara. Claro, que son proyectileros, sí, tiran proyectil después del knockdown. Toma, te pego de vuelta. Ahí la está pasando mal el Blacker. De hecho, ahora lo sobró el level 1 y esto lo va a pagar más caro. Qué cazuela de Cóndor, por supuesto. Y ahí está mete el Kulikitaka, Command Grab. Y Kraime quedó como perrito recién atropellado. Mete perfect que yo, el muchacho guardián del infierno. Y madre mía, que está a un pelo de ser el cuarto campeón de los acá. Sushi de Delfín. Vamos a ver cómo reacciona acá. Se fue para la casa el Kraime. Fue a tomarse un chamito. Está bien que se tome una pausa porque como que necesita resetear la situación. No, así como está, la verdad, el momentum que agarró Kaiká está intratable. Uf. La verdad es que no ha podido leer ya la presión, que eso es lo más delicado, como que no ha podido llevar la ofensiva correctamente Kaiká, y ahora sí que se metió en su mente, así que hay daño mental, gente. ¿Te podrá reponer de esto, Kraime? Te viene que combate. ¡Combatón! Ahora está remando una cascada Kraime, ¿eh? Y no sé cómo anda nadando el muchacho, no sé si ha ido a clases de natación. Solamente sé que juega pulento Street Fighter, ¿no? A ver si es que materializa el muchacho. Falta el Ken rojo. El Ken rojo, el cochino que ocupa Kraime. De hecho la está pasando mal, ¿eh? Se acercó con el Luigi pequeño y lo materializa después con Command OD. Así que mira el turrón que le pegaron a Kraime, pero mira el turrón de vuelta que pegó también. Así que cuidadito Kaiká, tiene que hacerla toda bien, porque Kraime tiene ganas de remontar esto. Cuidado que empieza el juego de piernas de parte del Blacker. Ahí está la wea que dice. Tenemos churri. ¿Qué? Locurón. Y ahí está, juego de drive impactos. Gana el de Kraime. Muy bien ahí. Se gasta el dinero para también gastarse el del rival. Y cuidado, que ahí está todo. Ya se compate de onda. Cae frío, el castigo de Kaiká. Cuidadito, parte del final de este primer round. Que se lo lleva. Empieza a presionar y ahí está. Por supuesto, Kuliki Taka por si se arranca y pega y a estos Championship Point para Hell Guardians Kaiká. Oye, gente, lo que está jugando Kaiká con Onda, qué tremendo, en verdad, mucho mérito a lo que estamos viendo, porque Kraime evidentemente no es un player free, siento que está demostrando un nivel, está jugando con total libertad como Luffy en Gear 5, pero ahora vemos que en todo caso lo corta muy bien Kraime, ahora sí que se chorió, el cuento, lo tiene contra la esquina, lo lleva con un saco de papa, resetea la presión con Wallstrat, a ver qué pasa ahora, intenta un mix-up, pero no come nada, uy, igual se reseteó al lado, what the fuck, eso fue muy ambiguo. Nadie lo vio, pero hay confirmación. No hay confirmación, pero queda abajo. Uy, que esto está muy tenso. Cuidado, gente, que esto se lo puede llevar cada vez que vuelve con intervención. Por fin le challengea a los aires y esto aún no se acaba. Ay, ayuya.
Greiner, demostrando que tiene ganas de darlo vuelta. Y tiene la opción, por supuesto, mientras tenga un pixel de vida, la posibilidad está. Y está tratando de conseguirlo. De hecho, ya mete agarre nuevamente. Está complicado para quitar el rincón, pero ahora empieza a recuperar. ¡Qué reino! Le pega la puntita de ese target combo. Buena oportunidad para Greiner, que toma toda clase de recursos para pegarle su papel level 3. Y esto lo devuelve al combate. Conquista su primera unidad y mantiene la esperanza. Esto queda 1-2, aún con instancia de punto de campeonato. El guardián, veamos si se le escapa la tortuga o no, Flori. Ay, qué locura, en verdad, el cambio rápido de switch de Crime, impresionante. La verdad es que cambió totalmente su nivel y ahora está demostrando cosas que ya no estaba sacando. Ahora, por ejemplo, una Dragon Lash en neutral, retomó confianza, cosas que antes se habían perdido en su juego, que en verdad era Kaikai que le había arrebatado la iniciativa. Así que excelente el trabajo de Crime, que ahora ya tiene una ventaja, nuevamente retoma el control, está demostrando además por qué quién es quién, contra la esquina cada rato, tiene muchas opciones para evitar que salga y ahora le corta los aires. Miren cómo le pega a raíz de su combo de Balrog y lo termina con Choryu, y es round perfect para Crime. Ay, 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 como juegan con el margen de error, como que ahora le ponen bueno, le meten sexta y se lanzan con todo. Madre mía, sigue la versión de parte de Crime, se aburrió de perder. No. Ahora está acoplando una tras otra. Cuidadito, Kaika, otro agarre más por abajo, trata de prosperar, al menos no compró en esa Kaika. Y ahora se acaba de generar la opción después del Drive Impacto. Pero le chequean nomás y se compararse con botón le funcionó para amarrar su concreción del level 3. Para meter de nuevo a Crime, así como le pegaron rápido pegó de vuelta. Y ahora nos vamos al quinto y último punto de este sushi de delfín. 4, mi gente. ¿Quién se lo lleva? Finalmente a Era R. Fuerte, increíble, en verdad, lo que está revirtiendo Crime. Uy, vaya, si ya Chorro, y esto le puede costar más caro que sushi de delfín. Justamente porque falló ahí también. Qué bueno. Que fue ese potato. Frenkill aéreo, viejo. Claro. ¿Sí que fue eso? Frenkill aéreo, claro. Uy, pero ¿cómo le come nomás ese golpe fuerte en el aire y le pegó? Pero qué parte de la caja. No respeta a Kaika, está jugando en su momento. Excelente trabajo, se queda Burnout, pero mata, que es la regla sagrada. Y es match point para Kaika. Championship. Yes. Así es, se tiró una piscina sin agua ahí el Onda para hacer el free kill. Tremendo. Lo papeó bastante bien. Se tiene un par de canguros guardados para la instancia más definitiva. Cuidado. Veamos qué ocurre. Muy bien ahí el castigo. Y hay ayuda. Perfect Parry viene a la fiesta. Y esto es oportunidad para Crime, que le cambia al lado y además se gasta los supers en algo que era bastante escalado. No sé si fue la mejor decisión, la verdad. Y veamos qué pasa ahora en el desenlace. Perfect Parry al Kuliki Taka. Y eso es oportunidad también para Crime. Complicado está Kaika porque está plomito. La opción que queda es mandarlo a volar. Y ahí está. Perfecto. Aunque ahora cae a los pies de Crime en el castigo. Perfecto. Parry. ¿Qué le pasa a este niño? No, pero ahí ¿qué está. Pasó? Muy buena reacción con el agarre. Hizo lo mismo completo que antes. Le dio la oportunidad en una pelea anterior. Y ahora está Drive Impact, que es castigado por Detroit. De parte de Crime, que se tiene que gastar toda la plata que tiene de momento. Ahí está la única luca que le queda. La ocupa para recobrar su condición y ahora el Championship Point es para ambos. Hoy ahí los peperoni, pero asegura Crime y ahora muy bien. Esto es lo que completo debió haber hecho todas las veces, siempre intentar conectar rápido tu level 3, porque además te da esa pausa, quitas recursos a tu rival, posicionamiento en pantalla y es lo que hace. Fíjense cómo tiene, pero recupera espacio Crime. Una de falta le roba y ahora está contra la esquina Kaika. No hay intento de Wish Punish ahora y ahora castiga el agarre. Eso puede doler mucho. Cuidado que ahora es Crime quien está contra la esquina. Salto de aquí de onda. Oye, no hace una castigada y fea nomás. Ese Comangra, cuidado que está a punto de quedar Bruno. Ambos jugadores están al límite. Hay infinita de Jinra y Kiss y ahora sí, confirmación debiese ir por level 2. Y es que esto no falla así. Y esto debiese matar justamente. No queda punto y nos vemos con brochetea abajo. Y Crime hace lo impensado. Da vuelta este combate de una manera única. Impresionante el comeback de Black Crime, que logra llevarse y es el bicampeón del torneo Sushi de Delfín Tournament, cabros. Así es, muchachos. Tremendo lo de Crime, que por culpa de él tenemos que hacer 9 Sushi de Delfín para tener el top 8, porque se repitió el plato, ya es bicampeón. Así que mientras más gane Crime, más nos vamos a demorar, pero no. Es un comentario nomás, que gane todos los que sean necesarios
porque es un tremendo talento de la escena chilena. Tremendo comeback, increíble lo del muchacho. Lo que sí, recriminarle por regalarse ahí un rato con DJ, y lo tiene muy, muy de laboratorio como para darle una final, creo yo. Pero al menos le sirvió el fuelle para llevárselo de vuelta. Y felicitaciones a Crime y también a mi gran panita Kaika, que lo dio todo, lo dio todo. Le pegó a todos los Blackers casi, y pero no le alcanzó con el Final Boss, que es Crime Goat. Así que felicidades al campeón y a todos los que participaron en este gran Sushi del Fin 4. Ya estoy viejo para esto, GG's. No, pero Kaika, estuviste brutal, hermano. Espectacular a nivel de Kaika. A no rendirse, hermano, a no rendirse. Yo lo quiero ver en más ediciones mientras tenga tiempo usted, mi niño. Ojalá verlo más seguido por acá. Chicos, bueno, 4 horas de directo. 3:40 casi. Así que no hay mucho más tiempo que perder. Vamos con la sección regalona. Palabras al cierre. Patito Florillo. Eso, vamos, vamos. Entonces, vamos a colocar la camarita acá. Eso, muchachos. Como siempre, las palabras al cierre de cada Sushi del Fin, de Black Knight, de Mochas del Dojo. Siempre agradecerle a la comunidad de estar acá, porque ustedes hacen esto posible. Su follow, ahí su suscripción, si es que cae. No pedimos nada, así que estamos acá por nada a cambio. No hay dinero de por medio, solo lo hacemos con mucho cariño. Y se pero trabaja. Suscríbanse. Claro, aunque no lo crean, se trabaja harto en la semana ahí coordinando jugadores, coordinando todo lo que ven ahí, lo visual. Yo lo encuentro muy, muy, muy bonito, muy pro. Así que eso, muchachos, ya los voy dejando y los vemos el martes ya con una... Creo que es la última, Nico, ¿no? Sí. Sí, creo que es la última Black Knight The Fall Edition, y después ya se vienen unos programillas de concurso, eso, como lo estuvo ahí adelantando un poco Nick Doc. Así que esto fue Doexo 35 y los dejo con el gran Floristop el día de hoy, muchachos. Gente, muchas gracias a todos los que participaron del torneo, sobre todo el tremendo nivel que se mostró. Felicitaciones a los dos finalistas, en verdad, en particular, demostraron un nivel impresionante, y gracias a la alta sintonía, a la gente que nos acompañó, que yo sé que hay altos canales interesantes en los cuales ver. Entonces, de verdad, le agradecemos a los que se quedaron y también a los que estuvieron de pasada. Nos estamos viendo en más eventos, esperamos también la presencialidad con ganas, así que todos los que también quieran participar en eventos ya saben, y invitados en este ratito corto a lo que vamos a estar haciendo con Pipe Retro Gamer el día de mañana, para la comunidad también de gente que le gustan otros fighting games como la saga de Garou o Fatal Fury. Así que eso, muchas gracias por la invitación y nos vemos en otra semana. Así es, mi gente, ahí también despidiéndose el gran Flori, que evidentemente tenía que tener su espacio porque es un gran aporte a la escena. De hecho, va a estar colaborando con Pipe, así que no olviden seguir dicho contenido que se va a realizar mañana. Yo por mi parte me despido, sin dejar de agradecer primeramente a Patito Dexo por estar aquí apañando. Gracias, hermano. Por todo lo que tú haces. De repente me llega un mensaje: mira lo que inventé para este jueves, y el mismo Pato ahí anda metiendo mano. Realmente cada vez me sorprende más. Cuando uno cree que ya está todo visto, Pato siempre sale con algo nuevo, así que realmente te felicito, Pato, que todos lo escuchen. Vale, gracias, hermano. Así que bacán, bacán, bacán. Ya está anunciado con bombo y platillos el evento de HDG con BLK, así que va. Gente fightera, vayan a presenciar un presencial de primer nivel. Y bueno, lo dejamos hasta acá. Felicitamos nuevamente al campeón, bueno, al podio, a los desempeños brígidos de Mega y todos los demás, y nos vemos entonces en la próxima jornada de Sushi del Fin acá en mi canal, y también en la Black Knight en el canal morado de Black Team Esports. Se despide quien les ladra junto a Flori y Doexo, y será hasta la próxima. Chao, cabros. Los veo, muchachos. Shh.